en esta mañana de viernes. Les damos la más cordial bienvenida al Foro de Capítulo Chihuahua en ruta a la Cumbre Internacional del Hábitat en América Latina y el Caribe 2022, Interconectando Ciudades Inteligentes, la gestión inteligente del desarrollo. Les agradecemos su presencia a este relevante evento que nos reúne a expertos en el tema de desarrollo sostenible. Agradecemos sobre todo a los medios de comunicación que se dieron cita en este recinto del Centro de Convenciones. Asimismo, me permito mencionar y agradecer la presencia de las y los directores del municipio, asimismo como a los integrantes del honorable Cabildo, regidoras y regidores. También agradecemos a la síndica municipal, Olivia Franco Barragán, por su presencia. Asimismo, resaltamos el acompañamiento de las y los diputados, a empresarias y a empresarios que forman parte de este foro en este día, así como representantes del sector académico. Y para dar inicio al programa, me permito presentar a quienes integran este presidio. Agradecemos la presencia de Héctor García Curiel, académico de la Universidad de Guadalajara y coordinador general de la Cumbre Internacional de Hábitat América Latina y Caribe 2022. Contamos con la compañía de manera virtual de Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. En representación de nuestro presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, contamos con la asistencia del licenciado Santiago de la Peña Grajeda, secretario del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua. A nombre de la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, la maestra María Eugenia Campos Galván, se encuentra en el presidium el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del estado de Chihuahua, el ingeniero Gabriel Valdés Juárez. Saludamos a la distancia a Elik Velázquez Monselve, director regional para América Latina y el, Carabí, el Caribe, ONU Habitat, quien también forma parte de este presidio. Agradecemos también la presencia del coordinador internacional general urbano de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, Hugo Isaac Cepeda. Asimismo, contamos con la compañía de manera virtual del presidente de Centro Urbano, Horacio Urbano. Contamos con la asistencia de forma virtual de Maumi Mod Sharif, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los Acon Acontecimientos Humanos ONU Habitat. Saludamos al presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial en el Congreso de la Unión, a la diputada Carmen Rocío González Alonso. Nos acompaña la presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo y Movilidad Urbana del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, la diputada Carla Yamilet Rivas Martínez. Nos acompaña Beatriz Mesa Pañuelas, representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México. Se encuentra también en este recinto Bert Fennington, académico y asesor de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022. Saludamos también al doctor Carlos Hernández Velasco, director del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua y coordinador local de este foro. Y sin más preámbulo, cedo la palabra a Héctor García Curiel para dar inicio a este foro internacional. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Eh, primero, muchas gracias eh, por acompañarnos en este importante foro del capítulo Chihuahua, Interconectando Ciudades. Eh, agradecer la anfitrionía de todo el equipo del municipio, por supuesto del eh, alcalde y del Instituto de Planeación del IMPLAN, quien eh, se ha encargado prácticamente de toda esta coordinación. Eh, desde hace aproximadamente... Um, mes eh, hemos estado trabajando en la organización de este evento, resultado del de, eh, foro urbano de Zapopan que se llevó a cabo eh, en el año pasado, en el mes de agosto, en la ciudad de Guadalajara, y debido a la gran convocatoria y al impacto que tuvo esto en medios y en redes sociales, en esta coordinación que tenemos establecida entre la Universidad de Guadalajara, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ONU, Hábitat y Centro Urbano, es que se dio todo el desarrollo de esta agenda de trabajo en, en los foros prácticamente en toda la República. En la ruta hacia la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022, que se llevará a cabo en el mes de agosto de este año 2022 justamente en la ciudad de Guadalajara. Sean ustedes todos invitados a este evento también. Y bueno, eh, eh, agradecer a, a todos su, su participación. Eh, este evento eh, tiene también por objeto establecer un vínculo de comunicación. Y de transferencia de ideas y de experiencias en materia de el cumplimiento de la agenda de la nueva agenda urbana y de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que eh, eh, tiene eh, ONU Habitat. Eh, en este sentido, todos estos trabajos que se lleven a cabo en estos eh, foros y en estos capítulos formarán parte de la propuesta que México informará al mundo en este próximo foro urbano eh, que se va a llevar a cabo en Katowice, Polonia organizado por las Naciones Unidas y por ONU Habitat, de cuya eh, presidencia la lleva la subsecretaria Marta Delgado Peralta, del Gobierno de México. Y entonces todos estos trabajos y todos estos avances que en materia de ciudades eh, tenemos eh, van a ser pues expuestos allá en Polonia. Eh, ya en este mes eh, entonces eh, la importancia de poder compartir esas experiencias y visiones que prácticamente eh, las construimos desde la sociedad civil desde el ámbito académico por supuesto el gubernamental y los institutos eh, la parte legislativa también es un tema eh, pues bastante importante y que impacta en el desarrollo de las ciudades cuando tenemos leyes y legislaciones eh, ad hoc al, al, al desarrollo de las ciudades, pues podemos evolucionar de manera más clara, más controlada y poder realmente eh, llevar a, a, a buen final el, el desarrollo de nuestras ciudades. En estos foros se abordan temas como la coordinación y el desarrollo metropolitano, la política nacional de suelo y vivienda, la gestión territorial y el desarrollo urbano sustentable, la agenda de desarrollo territorial y ciudades más seguras, la diplomacia de las ciudades mexicanas y la colaboración internacional, movilidad y transporte, así como gestión integral de las ciudades y financiamiento de las mismas. De tal suerte, pues, que nuestra eh, intención es, es que este sea un gran eh, aporte a esta visión que México tiene en el desarrollo de las ciudades. Y de nuevo, solamente me resta agradecerles a todos su participación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras por parte de Héctor García Curiel. Y ahora, bueno, cedemos eh, el espacio para ver un video que nos comparte Malmuna Mud Cherif, directora ejecutiva del programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, ONU Habitat. Dear guests, colleagues, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. It is my pleasure and honor to participate in this important event organized by the Mexican government in partnership with the University of Guadalajara. It is critical to identify, analyze, and discuss global urban challenges and aspirations on the national level, especially in the light of two important events. the Habitat International Summit of Latin America and the Caribbean and the 11th session of the World Urban Forum I would like to recognize the leadership and commitment of the government of Mexico and different stakeholders present today to implement the new urban agenda and the agenda 2030 in Mexico The global pandemic experience And its consequences, as well as the challenges of climate change, made evident the urgency of sustainable urban transformation. We need to better plan, design, and manage our cities. Today, more than ever, global agendas are relevant. It is our duty to continue moving forward to promote the sustainable growth of cities around the world we can create equal opportunities and positive outcomes so that no one and no place is left behind un habitat has proposed 2022 to be the year to transform our cities for a better urban future from now on we need to start asking key questions and looking for answers what type of cities we want in the future? How cities contribute to meeting the needs of the people under equal conditions in a changing world? Or how do we want the cities of the future to be built and managed? So, such discussions at this forum give us an opportunity to recognize the current state of our cities and think of steps towards creating global. And sustainable future. I hope that such forums and discussions take place at the regional level too. Mexico can contribute to defining the desired future of your cities based on their unique characteristics and, of course, on their history, culture, and population. I invite you to continue these exchanges to create alliances and work together. To double efforts for sustainable development in Mexico. Finally, I take this opportunity to invite you to share Mexican experience with other cities at the World Urban Forum. This event will take place in June in Katowice, Poland. I hope to meet all of you there. Thank you. Gracias. Y a, continuación, y a continuación, escucharemos el mensaje por parte de Ricardo Villanueva Lomeli, rector general de la Universidad de Guadalajara. Muy buen día a todas y a todos. En la Universidad de Guadalajara sabemos que para el desarrollo sostenible de los centros urbanos en el mundo, tenemos que abrir espacios de diálogo para fomentar las buenas prácticas que nos lleven a vivir en entornos más seguros respetuosos del medio ambiente y aptos para las necesidades del futuro. Es por ello que el año pasado, con la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, organizamos el foro urbano Zapopan 2021 para discutir sobre el futuro de las ciudades en América Latina y en México. Para seguir en esa misma ruta, este año tendremos el gusto de ser la sede de la Cumbre Internacional del Hábitat América Latina y el Caribe 2022 que se realizará en el conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Su participación en este foro sin duda es de gran relevancia, porque su voz se hará escuchar en el mundo. Las conclusiones de los foros que se realizarán aquí en Guadalajara serán presentadas en el Foro Urbano Mundial que se celebrará en Polonia del 26 al 30 de junio, donde se marcarán las líneas a seguir. En las políticas públicas internacionales sobre el mejor desarrollo de las ciudades. Felicito al Comité Organizador integrado por la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, la Presidencia de la Primera Asamblea ONU Habitat y a los comités organizadores locales de los foros regionales. Nos vemos en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, que sin duda será un gusto recibirlos. Muchas gracias. Ahora es momento de escuchar el mensaje por parte del licenciado Santiago de la Peña Grajeda, secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua. Tengan todos ustedes muy buenos días. Eh, le prometí a Carlos que iba a estar por debajo de los tres minutos, así que seré muy breve. Eh, es un honor estar eh, representando al presidente municipal de la ciudad de Chihuahua, el licenciado Marco Antonio Bonilla. En un foro como este, eh, Chihuahua es una ciudad inteligente porque ha entendido que el objetivo, el centro de todas las acciones que tenemos que conjuntar desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde la academia y desde el sector productivo, tienen que tener como propósito hacer una ciudad amigable para los para las personas que la habitamos. El presidente municipal ha propuesto y ha hablado de una alianza, el cual se, tradice, se traduce perdón en una quíntuple hélice, la cual está conformada, como decía, por el gobierno, academia, sector productivo, sociedad civil organizada y, por supuesto, la participación ciudadana de manera directa. Tenerlos a todos ustedes aquí, quienes ya nos conocemos de tiempo atrás, quienes compartimos el amor y el interés por hacer de Chihuahua la ciudad más competitiva de la República. Y tener también el día de hoy aquí expertos que vienen a compartir con nosotros y a intercambiar las mejores prácticas, las mejores experiencias que podemos encontrar a nivel mundial, pues siempre será motivo de celebración. Bienvenidos sean todos ustedes. Aprovechemos este foro, este espacio, este momento que nos permite trazar la hoja de ruta para llevar a Chihuahua no solo a ser la ciudad más competitiva de la República, sino para ser de Chihuahua. La ciudad más amigable, más sostenible y más relevante en, en el sentido de dar a los ciudadanos o al que la habitan o a quienes la visitan la mejor experiencia, como eso, como seres humanos. Una ciudad humanista tiene que voltear a ver a quien la habita y no solo a la infraestructura que la define como una ciudad o como un elemento urbano. Sean todos ustedes bienvenidos, que disfruten este foro, que sea. Eh, todo un éxito y que esto nos permita llegar a Polonia con una propuesta que ponga a Chihuahua y por supuesto a todo México en, en, en el foro, en el concierto nacio, eh, de Naciones y que le permita a Chihuahua seguirle da, seguir dando norte a todo México. Muchas gracias y bienvenidos. Agradecemos las palabras y el acompañamiento del licenciado Santiago de la Peña. Granjera. Asimismo, saludamos a personalidades que se nos integran a este foro. Se encuentra en esta ceremonia la diputada presidenta del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, Georgina Alejandra Bujanda Ríos, a quien les agradecemos su presencia. Así también se integra este, a este evento la, re, la regidora Jocelyn Vega Vargas, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua. A continuación, escucharemos las palabras del secretario Gabriel Valdés Juárez a nombre del gobierno del estado de Chihuahua. Muchas gracias, muy buenos días a todos. En respuesta y seguimiento a uno de los acuerdos tomados en el Foro Urbano Zapopan 2021, el futuro de las ciudades en América Latina y el Caribe. Me congratulo en dar la bienvenida a este magno evento a tan distinguidas personalidades que nos acompañan, que las del presidio fueron debidamente presentadas a las cuales saludo con gusto a funcionarios federales, estatales, municipales, al Congreso, al presidenta del Congreso, regidoras, la academia y profesionales que en esta materia están interesados en participar. Y por supuesto, saludo con gusto a nuestros amigos de los medios que hoy nos acompañan para dar difusión a este importante evento. Y por qué no también a quien va a fungir como nuestro moderador en este importante acto, al maestro Bern, Bern bienvenido Chihuahua, académico y asesor de la Cumbre Internacional del Hábitat América Latina y el Caribe 2022. El Gobierno del Estado de Chihuahua, encabezado por la maestra María Eugenia Campos Galván, a quien en este evento me honro en representar y que por mi conducto envía un fraternal saludo a todas y todos los presentes, se ha caracterizado por buscar alianzas que fortalezcan todas y cada una de las acciones que beneficien a la población del Estado grande. En este sentido, y con toda la actitud de enriquecer las políticas públicas para un mejor desarrollo urbano me es muy grato poder participar de manera activa en esta serie de conversatorios y ponencias que tendrán como objetivo principal simbrar las bases de una macroponencia en donde México, a través del trabajo conjunto, el diálogo y la diplomacia, tanto de los diferentes niveles de gobierno, la iniciativa privada, la academia y la sociedad en general, pueda crear un documento donde, <coughs> perdón, la voz de las y los mexicanos se ha escuchada en el próximo foro mundial foro urbano mundial que como ya se ha dicho varias veces se llevará a cabo en Katowice Polonia al final de este mes por allá del 26 al 30 de junio y que es la principal conferencia mundial sobre urbanización sustentable sostenible y cuyo objetivo será abonar en la transformación de nuestras ciudades para un mejor futuro urbano, tomando en cuenta las tendencias y oportunidades actuales, de tal manera que podamos construir ciudades que estén mejor preparadas para abordar cualquier circunstancia. Como ya es sabido, las nuevas generaciones llevan en sus genes la convicción de dejar huella positiva en nuestro entorno. Prueba de ello son este tipo de acciones que toman fuerza cada vez más entre la población en donde hemos de sembrar la semilla del conocimiento para que ellas y ellos tracen su propia ruta en el mejoramiento de sus ciudades y comunidades. En esta ocasión, se busca contribuir con una plataforma de diálogo, colaboración y aprendizaje colectivo entre organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el sector gubernamental, para propiciar un mejor futuro para las ciudades y la ciudadanía en América Latina, en México y, por supuesto, en nuestro estado. Los resultados obtenidos de los trabajos realizados al día de hoy, así como de los foros de San Andrés Cholula y de Zapopan, se verán reflejados en la Agenda del Hábitat, documento que tendrá el resultado de los esfuerzos conjuntos de todas y cada una de las instancias convocadas que, de alguna manera, hemos trabajado para abonar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Marcados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En este contexto, no me queda más que agradecer la invitación para ser partícipe de este gran esfuerzo que hacen las autoridades y los diferentes organismos que en ella participan. En la ruta, como ya se mencionó también, hacia la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, a la cual todos ya hemos sido invitados y esperamos estar también tanto en Guadalajara como en el Foro Mundial. Agradezco también, por supuesto, a quienes nos acompañan de manera virtual y están atentos de los trabajos de estos foros y sobre todo del resultado para integrar esta propuesta que La Voz de México hará llegar al Foro Urbano Mundial. Mi reconocimiento al Ayuntamiento de Chihuahua, encabezado por el presidente municipal, el licenciado Marco Bonilla Mendoza, y particularmente el esfuerzo realizado, como ya se mencionó incluso en poco tiempo al Instituto Municipal de Planeación para que esto fuera posible en Chihuahua. De nueva cuenta, reciban todas y todos ustedes el saludo de la gobernadora, la maestra María Eugenia Campos Galván, que desea que los trabajos de estos foros lleguen a buen puerto y contribuyamos todos los que hacemos o participamos en la labor de construir un mejor futuro para nuestras ciudades. Enhorabuena por todos los presentes, muchas gracias. Gracias por el mensaje del secretario Gabriel Valdés Juárez. Es momento de escuchar en este espacio a Elkin Velázquez Monsalve, quien se encuentra conectado vía remota. Buenos días a todos y a todas. Un de ir. Estar inaugurando este nuevo capítulo de eventos hacia la Cumbre Internacional del Hábitat de Guadalajara este 2022, el próximo agosto. Este es un proceso muy importante, una hoja de ruta en la cual, de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de, de la mano de la Universidad de Guadalajara, Seguimos apoyando la conversación mexicana, también latinoamericana, sobre la mejor forma de implementar la nueva agenda urbana en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, en nuestras colonias, en nuestros barrios. Y en cada una de las etapas, en cada uno de los capítulos como en este, de Chihuahua, podemos tener esa información de primera mano sobre cuáles son las preocupaciones, pero también las oportunidades de innovación. Que surgen de la dinámica de cada una de las ciudades y estados, en este caso de México. Quiero también aprovechar para agradecer muchísimo al municipio de Chihuahua, al estado de Chihuahua, por recibirnos y acogernos hoy, facilitarnos esta conversación. Quiero desear la mejor de las discusiones, el la mejor de los intercambios que pueda, por supuesto, entregarnos insumos sobre lo que va a ser la posición de México el próximo Foro Urbano Mundial y sobre lo que va a ser la discusión en la próxima cumbre internacional del África. Seguir trabajando los temas urbanos ha demostrado uno de los aspectos más importantes de la implementación de la ciudad de A continuación escuchemos a Huizac Cepeda, Coordinador Internacional General Urbano. Muy buenos días a todos los seres humanos que nos acompañan aquí, a todos aquellos que nos acompañan en la distancia, en la vía remota, con esta modalidad que es la parte híbrida. La distancia eh, se hace corta a través de la inteligencia artificial que hoy nos acompaña de la mano. Quiero agradecer infinitamente al alcalde Marco Unilla, porque hace un mes prácticamente eh, tuvimos la junta reunión para prospectar planear identificar que Chihuahua tiene el potencial para poder ser sede de uno de los foros de los foros más grandes que se están haciendo actualmente en la República para poder comunicar disertar crear agendas y poner en el contexto de la vida actual lo que estamos haciendo como especie quiero agradecerle plenamente al doctor Carlos Hernández Velasco titular del Inplan porque en este corto tiempo ha demostrado que realmente tienen el potencial, sobre todo eh, la gente de Chihuahua, para poder organizarse y crear en un recinto tan digno, con una presencia tan importante, que el cual me complace y me honra, porque ver tantas personas en un lugar después de la pandemia me hace realmente eh, feliz en una medida y una materia que es la importancia que le están dando los ciudadanos de Chihuahua a proyectos tan importantes y tan grandes. A nombre del canciller Marcelo Ebrar, a nombre de la subsecretaria Marta Delgado y presidenta de la Asamblea General de ONU Habitat, a nombre de nuestro director general de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, el maestro Rodolfo Osorio y su servidor, el doctor Hugo Isaac, estamos complacidos y, sobre todo, en la ruta para llegar al Foro Urbano Mundial con ejemplos de ciudades como el caso que es Chihuahua. La transformación que está teniendo Chihuahua en una aceleración a la que nos estamos adaptando como seres humanos implica mucho esta revolución del, de la cuarta transformación del conocimiento. La revolución industrial, la edad de la piedra, la edad de, de, de los metales, la revolución industrial, la revolución del Internet y hoy la revolución de los datos deja muy marcado el camino hacia donde vamos como especie. Tenemos una deuda muy grande con el mundo y con nosotros mismos. Todo este proceso que hemos llevado a través de lo que hemos venido haciendo y trabajando deja muy claro que tenemos que acelerar la medida y la toma de decisiones a través del conocimiento. Interconectar a las ciudades, como su nombre lo indica en este foro, es interconectar ideas, es comunicar y dialogar con universidades, es dialogar con los empresarios, es tomar decisiones en conjuntas desde, la, desde el ente público. La quinta hélice, como la mencionan, es parte de enarbolar un proyecto más grande. Un proyecto de nación, un proyecto titulado México. México es grande y su gente lo hace. Por eso, el, este decimo noveno foro son 19 ciudades ya la que hemos tenido presencia. Y qué mejor estar aquí en Chihuahua con una ciudad que sentirse en casa. Lo digo abiertamente: venir aquí a Chihuahua es estar en casa y con gente tan cálida, con gente que se transforma, con la idea que están entendiendo de cómo cambian las ciudades. Crear las ciudades. Hacia una planeación futura es a la acción inmediata, es la acción en el presente. Conjugar el conocimiento de todas y de todos va a dar como resultado los jobs de los territorios, que es lo que estamos buscando como nación. Identificar los modelos. Que hacen prósperas a las ciudades, donde se genera bienestar absoluto para cada uno de ustedes, en la medida y en la implementación, desde el campo del conocimiento y en la responsabilidad que tiene cada uno, desde el empleo, desde la educación, desde Recife, desde la academia y sobre todo desde las organizaciones de la sociedad civil. Implementar el interconectar viene desde la parte interna, desde la parte individual, desde el ser humano. Esa es la deuda que tenemos todos con nosotros mismos en la medida y en la materia y en el horizonte que tengamos la visión de crear para cada uno un bienestar, podremos otorgar un mejor bienestar para la ciudad. La ciudad hace lo que la ciudad ve. La entidad hace lo que la sociedad ve. En ese sentido y en ese tenor, debemos de construir los mejores modelos para que los próximos años no estemos en la medida de estar indebles cuando llegue otra pandemia. Vienen cambios importantes en la atmósfera del planeta, el cambio climático. Vienen impresionantes momentos que tenemos que tomar decisiones en conjunto y adaptarnos para crear las mejores ciudades es a partir de ahora, es crear desde estos foros en la participación de expertos. Entiendan que a partir de ahora el conocimiento es vital para poder ser mejores humanos. En la medida que yo adopte un mejor entendimiento, vamos a poder mejor y crear mejores ciudades. Agradezco enormemente también a los organizadores de la Cumbre Internacional del Hábitat, al maestro Berfanstine y al arquitecto Héctor García Curiel, que sin ellos este espacio de foros no sería posible. Y sobre todo agradecer al gobierno del estado, al gobierno de Chihuahua, que tener un espacio tan grande, tan hermoso, donde se va a hablar, disertar, incrementar y llevar como ejemplo, a Chihuahua, al Foro Urbano Mundial, será enigmático para todas y para todos. Desde el Gobierno Federal, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el liderazgo del Canciller, con el liderazgo de la subsecretaria Marta, en coordinación con el maestro Rodolfo Soro y su servidor, quedamos a sus órdenes abiertamente para seguir trabajando en conjunto las agendas necesarias para todas y para todos. Muchísimas gracias. Gracias por esta participación del coordinador Hugo Isaac Cepeda. Y nos remitimos nuevamente al espacio virtual para escuchar el mensaje de Horacio Urbano, presidente del Centro Urbano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradezco, por supuesto, al gobierno del estadio y del municipio de Chihuahua por ser tan magníficos anfitriones y sobre todo por sumarse a un proyecto que desde que inició hace ya más de un año, la Universidad de Guadalajara junto con Centro Urbano y la serie de instituciones que se han sumado a partir de ese momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ONU Habitat, eh, SEDATU, y una serie de aliados que han sido fundamentales para que este proceso sea integral porque a fin de cuentas lo que se requiere es que sea integral este proceso. Eh, las ciudades son tendrían que ser hechas para la gente y hacer ciudades para la gente es algo que tiene que ver con la participación de todos. Eh, las ciudades son algo tan importante y lo hemos dicho algunas veces, bueno, lo he dicho yo algunas veces en estos foros que no puede ser algo que dejemos únicamente a, a que las decidan los gobernantes o los legisladores. Son demasiado importantes para las ciudades. Tenemos que participar todos los que las formamos, todos los que las habitamos, todos los que las disfrutamos o las sufrimos, los que ahí producen, los que ahí hacen todo tipo de actividades, los que van de paso. Las ciudades tienen que darnos servicio a todos. Entonces, si queremos construir las ciudades del futuro tenemos que crear instancias que más allá de los diálogos que se puedan tener en foros como estos, se vayan eh, eh, traduciendo en intercambio de conocimiento, en intercambio de puntos de vista para poder crear una cultura urbana que es así, sea la que se traduzca, por supuesto, en visión, en objetivos, en políticas públicas, pero también y en, en un punto de vista muy importante, en actualización de la regulación. En inversiones. De nada sirve todo lo que se platique en los foros urbanos si al momento de legislar los legisladores se van por otro camino. O al momento de definir los presupuestos públicos para los temas de infraestructuras, los presupuestos no acompañan lo que se ha platicado en estos foros. Aquí se va a hablar de movilidad, será muy importante que la legislación lo acompañe. Tendrás, será muy importante que los presupuestos acompañen este este diálogo sobre, sobre movilidad. Y se va a hablar de muchos otros temas. La movilidad es un ejemplo de cómo al momento de puntualizar cualquiera de los temas que forman la agenda urbana, eso tiene que venir acompañado de decisiones, de regulaciones y de presupuestos. Obviamente. Habrá que hablar de vivienda, habrá que, habrá que hablar de orden urbano, habrá que hablar de, de muchos temas, habrá que hablar de, de nuevos modelos de gobernanza y de cómo la tecnología, que pareciera que una ciudad inteligente hasta hace poco se pensaba que era una ciudad la que tenía más apps, la que estaba con, con, con más temas de tecnológicos, y a fin de cuentas nos hemos dado cuenta de que la tecnología es una ayuda para hacer las ciudades inteligentes. Lo que hace a la ciudad inteligente es el objetivo de que la ciudad sea más humana más eficiente, más justa, más competitiva, más sustentable y sostenible en el largo plazo. Agradecemos, por supuesto, en lo personal desde el Centro Urbano y como parte del grupo que ha venido trabajando eh, desde el Foro Urbano Zapopan del año pasado, a que en este camino a la, a la Cumbre Internacional del Hábitat, en este camino al Foro Urbano Mundial y seguramente a lo que siga, porque obviamente parte del, del, del reto es que así como esto tiene que venir acompañado de una visión integral, tiene que venir acompañado de una visión de largo plazo, donde los tiempos de los gobiernos municipales, estatales o nacionales no tengan que ver con los objetivos de gran visión y con que todos como ciudadanía podemos estar confiando en que un proyecto de ciudad no depende de quién va a llegar a gobernarlos. Muchas gracias por la oportunidad, felicidades por, este, por este, este día, creo que es un tema importante que en cada ciudad se vayan tocando estos temas, son 19 foros, decía Hugo, eh, y seguramente serán más. Muchas gracias a todos. Y un abrazo. Agradecemos la participación del presidente del Centro Urbano, Horacio Urbano. Y bueno, pues ahora solicito a Beatriz Mesa Pañuelas a que nos brinde su mensaje a nombre de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Gobierno de México. Buenos días a todos. Eh, en representación del maestro Román Meyer Falcón secretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Gobierno de México. Saludo con gran gusto y emoción a todos y cada uno de ustedes eh, que se encuentran aquí presentes y lo, los que nos acompañan de manera virtual a las personalidades que ya fueron también debidamente presentadas. Es para mí un honor el poder dirigir este mensaje ante la atención de todos ustedes de un tema que usualmente es desconocido. Eh, por la mayoría de la población, toda vez que reviste de ciertas características propias de algunas eh, profesiones, como pudieran ser el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería, entre otras. Sin embargo, el desarrollo urbano, como ahora lo entendemos, impacta directamente en la vida particular de cada una de las personas y los integrantes de la sociedad. La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la discriminación, por cualquier razón no podrán ser erradicadas si no trabajamos arduamente y conscientes de lo que implica el urbanismo. De aquí que no se puede entender el desarrollo económico, el desarrollo cultural, el desarrollo social sin atender directamente el desarrollo urbano sostenible en las comunidades. En SEDATU estamos trabajando con acciones que destacan el impulso de políticas públicas dirigidas. A la construcción de vivienda adecuada, a la, a la planeación urbana, a la movilidad sustentable y diversas acciones para re reducir los efectos del cambio climático. Como muestra de una de nuestras acciones, se implementó el Programa de Mejoramiento Urbano, el cual ha sido el eje fundamental del trabajo de Gobierno de México para dignificar los espacios públicos y otorgar oportunidades de desarrollo y crecimiento para las, comuni las comunidades con mayor rezago. Dicho esto, les comparto que siento una gran alegría estar aquí presente porque este evento demuestra el esfuerzo que se está realizando por las diferentes órdenes de gobierno, así como de los organizadores internacionales para compartir las experiencias y todos los conocimientos en políticas públicas, entre las que figuran... Eh, todo lo que interviene en el crecimiento de las ciudades desde, desde diversos enfoques. Es pues un orgullo para Chihuahua, sea sede del foro Interconectando Ciudades Inteligentes, la gestión inteligente del desarrollo, que forma parte de la ruta de la cumbre del hábitat América Latina y del Caribe 2022. Enhorabuena y deseando de todo corazón. Eh, que los trabajos aquí realizados sean de gran fruto para todos y no me queda más que agradecerle su amable atención. Muchas gracias. Gracias por la participación de Beatriz en mesa, Pañuelas. Así también agradecemos la participación de todas y todos los de este día. Ahora cedo la palabra al secretario del honorable ayuntamiento de Chihuahua, el licenciado Santiago de la Peña Grajeda, a que realice formalmente la inauguración del foro interconectado Ciudados, ciudades inteligentes. Bueno, pues nuevamente, si me hacen favor de ponerse de pie, por favor. Siendo las nueve cincuenta y tres del día de hoy. 3 de junio eh, se declaró en nombre del presidente municipal, licenciado Marco Antonio Bonilla, eh, el, el foro Interconectando Ciudades Inteligentes, la gestión inteligente del desarrollo, deseando por supuesto que el intercambio que aquí se dé y que las experiencias y los conceptos que aquí se vierten en el, en el ámbito de este foro, pues sean todo un éxito para la ciudad de Chihuahua, para México y sobre todo para el concierto de Naciones que verán la oportunidad de verse reunidas en Polonia próximamente. Bienvenidos, muchas felicidades y pues pongámonos a trabajar. Gracias. Y una vez inaugurada esta fo este foro de talla internacional, invitamos a quienes forman parte del Presidium a ponerse, bueno, continuar de pie, sonreír para realizar la fotografía oficial de este evento. De la, misma manera de, de la misma manera atenta, solicito a las y los integrantes del presidium a que ocupen sus lugares reservados en este auditorio. Y a todos los asistentes, si me permiten, si me permiten esperar cinco minutos para realizar el reacomodo de esta área para comenzar con las primeras presentaciones y conferencias de este foro. Su asiento. Estamos a punto de comenzar con la primera conferencia. Muchísimas gracias. Bien. Bien, pues eh, sean de nuevo todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. Y para, como comentaba hace un momento, para dar continuidad a este programa que tenemos establecido, eh, me gustaría primero presentar... Eh, al maestro Diego Pérez Florain, quien es especialista para el desarrollo de programas de ONU Habitat. El tema de esta conferencia que nos va a brindar eh, Diego es la nueva agenda urbana y la gestión del desarrollo, con una duración de 30 minutos. Y eh, bueno, eh, me, me gustaría cederle la, la palabra a Diego para que iniciara su presentación con este tema de la nueva agenda urbana y la gestión del desarrollo. Muchas gracias a todos por su permanencia. Gracias. Muchas gracias, eh, Héctor, por la presentación. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto para mí poder estar acá en Chihuahua el día de hoy. Agradezco la invitación que nos hacen desde, eh, para Ono Hábitat, desde la Universidad de Guadalajara, Cancillería también, a Bern por la consideración de estar acá presentes. Hoy voy a hacer una presentación, intentaré ir muy rápido, pero por supuesto si por ahí hay algún tema, un punto que les llame la atención, nos podemos detener un poco. La presentación está a disposición de todos. Es un contenido eh, que trata de retomar mucho el, la temática de hoy. Vamos a hablar de gestión de desarrollo y hoy quiero presentar tres puntos en, en la presentación. Eh, un tema que, que no es una crítica, es más bien una reflexión sobre el proceso de planeación urbana en ciudades mexicanas y en ciudades latinoamericanas, la importancia que tiene el suelo como un bien para la gestión urbana y también algunos elementos que desde un hábitat por ahí consideramos que son relevantes para plantear una reforma urbana no un nuevo paradigma hacia dónde llevar a las ciudades sino más bien un nuevo entendimiento de cómo poder eh, comprender la gestión de la política urbana en méxico me topé esta semana con un par de notas una de brasil otra de la zona metropolitana de guadalajara en donde se habla de la planeación la mala planeación la ausencia de planeación como la culpable de un montón de los retos que están viviendo las ciudades en en México y en América Latina. Esta nota bra eh, brasileña casi eh, niega el cambio climático y culpa más bien a los, las consecuencias y a los altos costos que ha tenido eh, las lluvias crecientes en Brasil, a la mala planeación. Y otro, pues, eh, en la zona metropolitana de Guadalajara, que culpa a los baches, más bien culpa a la planeación de que la existencia de los baches. Y por ahí hay alguna razón. Es, es cierto que si pudiéramos mejorar los procesos de planeación, la manera en cómo se implementa la planeación probablemente podremos haber prevenido muchas de estas eh, por un lado una catástrofe y por otro lado pues un, un hecho que vive en todas las ciudades que son eh, pues los baches que a veces parecen grandes agujeros de meteorito pero en realidad tenemos que preguntarnos si es esto solamente consecuencia de la falta de planeación o de la mala planeación, como si la planeación fuera un proceso mágico que resuelve todos los retos y problemas de nuestras ciudades, o hay algo más que nos está haciendo falta. Y hoy queremos eh, quiero presentar un poco más este tipo de, de reflexiones. Cuando de repente volteamos, llegamos a cualquier municipio, a cualquier ciudad y platicamos con los ciudadanos, con las personas que también son responsables de los procesos de planeación, lo primero, o al menos en mi experiencia, que nos han comentado es: es que no tenemos planeación, es que la planeación no está articulada, es que nuestro programa de desarrollo municipal es viejo, es que hay que actualizarlo, es que no lo respetan. Y entonces uno voltea a decir: ¿es, ¿es en serio que es el problema el, el proceso de planeación únicamente? porque de repente volteamos a ver el marco general de planeación que tiene este país y lo ves que es tremendamente robusto. Empieza con la ley de planeación en donde la Secretaría de Hacienda tiene atribuciones principales, pero en materia de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico, territorial, vemos que participa la Sedatu, que participa la Semarnat, que evidentemente participan los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, y uno se empieza a ver, bueno, caramba, este enorme monstruo eh, arquitectura de planeación que existen ¿Tenemos que cambiarlo todo para poder resolver los problemas de nuestras ciudades? Es una primera pregunta que, que quiero acá hacernos. Por ahí resalto tres elementos en rojo que creo que son elementos indispensables en el proceso de planeación. La función social de la propiedad, evidentemente la participación social de todas las personas y grupos organizados y la distribución equitativa de las cargas, los costos y los beneficios que tiene la urbanización. Y luego, pues eh, con un poquito más de detalle, no me detengo acá por el falta de tiempo, pues vemos que el sistema nacional de planeación democrática que viene desde la constitución del país luego se refleja en un sistema general de planeación que está reglamentado o articulado por lo menos en la Ley General de Asentamientos Humanos, en la, en la más reciente que tiene el país, que después eh, define el programa nacional de ordenamiento territorio y desarrollo urbano a través de una serie de estrategias, de programas y de políticas que integran todo el proceso y el marco de planeación territorial en México. Y uno se empieza a perder un poco en toda esta maraña de instrumentos, atribuciones legales y materias, en donde participan, como he comentado ahora, organizaciones e eh, instituciones federales, estatales y municipales, en un montón de políticas, estrategias y programas. Y también, pues, está obviamente la Semarnat, después están los organismos que participan en materia de política pública de vivienda, que es uno de los elementos, eh, pues, trascendentales en la materia de entender el desarrollo de nuestras ciudades. Y si no entendemos esto, que esta multiplicidad de actores y de atribuciones con desigualdades, eh, capacidades técnicas, financieras, organizacionales, pues lo único que, que nos lleva es una consecuencia lógica que es al menos la complejidad de la planeación urbana. Y complejidad acá por lo menos puede ser un eufemismo, podría ser incluso la contradicción o este, alguna otra palabra que les venga a la cabeza sobre el reto que es integrar la planeación urbana en este país de una manera coherente e integrada. Por supuesto, existen duplicidades y vacíos. Acá las autoridades locales en Chihuahua no me van a dejar mentir. ¿Qué pasa cuando de repente hay un programa municipal de desarrollo urbano y al mismo tiempo hay un programa de desarrollo urbano de centro de población? O municipios en donde solamente hay un programa de centro de población, pero no existe el programa de desarrollo urbano. ¿Quién cubre esas duplicidades? ¿Quién cubre esos vacíos? Por supuesto, hay una profusión que a mí me parece excesiva de planes, sin prioridades claras, eh, nuevas generaciones de marcos normativos que no terminan por resolver las incongruencias que había con el marco eh, normativo previo. Y también hay incómodas divisiones del trabajo. La más clara es el ordenamiento ecológico territorial y los programas de desarrollo urbano. Muchas de estas son atribuciones municipales, que uno eh, tiene competencias fuera de lo que es la zona urbana y otro dentro de la zona urbana. Pero en un proceso de rapidísima urbanización, ¿dónde está ese límite? ¿Cómo son esas competencias? Entonces, en realidad, esto se vuelve complejo. Y esto no nada más es en el papel o en el marco de la planeación. Lo viven nuestras ciudades con unos procesos tremendamente acelerados de expansión urbana. Acá hay unos ejemplos de las tres eh, ciudades más grandes del país, pero también pongo el dato de Chihuahua. En los últimos 20 años, Chihuahua crece la mancha urbana 6% cada año y la población de Chihuahua crece al menos del 2%. Del 2%. Es decir, eh, el territorio de la ciudad crece tres veces más de lo que podría. Y albergar un criterio de sostenibilidad por el puro crecimiento de la población, y esto, pues ustedes mejor que nadie saben cuáles son estos retos que se implican en servicios públicos, en infraestructura, en vivienda, cambio climático, movilidad, etcétera. Al mismo tiempo, esto es un ejemplo de Guadalajara, pero pasa en todas las ciudades del país, se reafirman procesos de segregación socioespacial. Es decir, de algún lado viven las personas en condición de pobreza y del otro lado las personas que tienen mayor acceso a recursos y esto limita las oportunidades que todas las personas tienen para disfrutar de los bienes y servicios de la ciudad. Eh, aunado a la gran expansión o a la velocidad de expansión de las ciudades, vemos que cada vez más nuestras ciudades se están vaciando, eh, no solamente que la gente se vaya. Sino que incluso cada vez vemos más lotes vacíos de suelo perfectamente ubicado, que cuenta con toda la infraestructura, todo el equipamiento que nadie ocupa, porque los precios del suelo en zonas centrales han encarecido de manera desproporcionada. Y entonces estamos mandando a la gente en condición de pobreza a la periferia, reforzando procesos también de segregación socioespacial. Y luego viene el tema de política de vivienda. Eh, ONU Habitat calcula que casi cuatro de cada diez viviendas en México se encuentran en algún grado de rezago habitacional. Eh, los indicadores oficiales son, son poco menores, pero esto es fundamentalmente un criterio metodológico. También estimamos que casi 14% de la población en los 300 municipios más grandes urbanamente hablando del país viven en una vivienda precaria. pero sin embargo la gran mayoría de las acciones habitacionales, muchas gracias, eh, en este país se siguen dirigiendo a acciones de compra de vivienda nueva. Cuando en realidad la gran mayoría de las personas en este país sigue solucionando sus necesidades de vivienda a partir de procesos de autoproducción. Entonces, todo este marco de planación, que también se da en, una, eh, en un marco de debilidad estructural de los gobiernos locales en cuanto a generación de ingresos, pues en realidad no está teniendo mucho que ver con la realidad del país. Este enorme y complejo marco de planación no está logrando transformar las ciudades mexicanas y también América Latina. Y luego, pues nos cae una pandemia, que lo único que hace es reforzar con claridad que las eh, fallas estructurales en nuestros procesos de planeación y de hacer ciudad, pues ahí están y no han sido atendidas. Este tema de la pandemia no fue anecdótico, no fue simplemente algo coyuntural, refleja la tremenda desigualdad que, que se vive en nuestras ciudades latinoamericanas y que hemos sido incapaces de poder abordar. Y luego vienen otros procesos que son mucho más complejos ya lo decían por ahí al inicio viene eh, la recesión económica después la emergencia climática que inevitablemente vamos a vivir en las siguientes décadas el colapso de la biodiversidad y por ahí procesos incluso ya de guerra no quizá eh, pondría un poco la ola de la guerra más hacia donde está la ola azul porque para mí el colapso de la biodiversidad y el cambio climático son retos que todavía son mucho más grandes entonces, bueno, un poco lo que quiero decir con esto, no quiero que se queden con la idea de que la planeación no sirve y hay que tirarla por la borda, es más bien decir, es este el marco de planeación que tenemos y aún cuando hagamos todos los esfuerzos necesarios por modificarlo, no vamos a lograr un cambio radicalmente distinto para lograr la articulación de todos estos procesos de planeación. Entonces, pues bueno, ¿cómo podemos lidiar con estos vacíos y contradicciones? Pues una pregunta que quiero dejar acá manera de reflexión, no de crítica, es o no la pasamos planeando y actualizando nuestros marcos de planeación, o aprendemos a gestionar la complejidad de nuestras ciudades. Eh, acá reitero, para que luego no salga en la prensa y que uno habita, dice que hay que tirar los procesos de planeación. Lo que quiero decir es, no hay que renunciar a la planeación, pero hay que entender a la planeación como el primer eslabón de un proceso de política pública completo. Eh, es la única manera de poder lograr una transformación urbana eh, de fondo. Acá lo que quiero decir, el primer eslabón es planeación. Pero después tenemos que hacer programación que pueda articular esos procesos de planeación. Después hay que poner el presupuesto en esos programas para poder ejecutar lo que la planeación está diciendo. Hay que monitorear las acciones que realizamos, evaluarlas, rendir cuentas, que es un elemento fundamental, y después volver a empezar este ciclo de política. Si nos quedamos en planeación, no vamos a lograr el proceso de transformación que necesitan nuestras ciudades. Y acá lo que reitero, pues bueno, ¿cómo hacemos para pasar de ese proceso de planeación a la gestión urbana? Creo que hay tres puntos que hay que rescatar, los había mencionado hace rato, hay que gestionar la ciudad con base en principios y esos tres principios ya están, no hay que inventarlos, no hay que crear el hilo negro. La función social del suelo, esto no quiere decir que hay que quitarle la propiedad a las personas, sino que entender que el suelo tiene una función que beneficia a todas las personas que habitamos en las ciudades. La distribución equitativa de cargas y beneficios basta de socializar los costos de la mala urbanización y de privatizar los beneficios. Ese es el modelo que está detrás de nuestro actual proceso de crecimiento urbano y claramente no ha resultado. Y por supuesto hay que integrar procesos transversales de verdadera participación social, no únicamente consultas públicas simuladas. Realmente hay que ir a la base de los procesos de planeación de manera integrada. Y después pasar también a gestionar nuestras ciudades con base en prioridades. ¿Dónde vamos a empezar? Es imposible y es una mentira que podemos hacer el proceso de desarrollo urbano en toda la ciudad al mismo tiempo. Eso solamente se puede hacer en planos o en mapas, en, en sistemas de información geográfica. Hay que tener claridad de dónde vamos a empezar cuáles son las acciones que más impacto pueden tener, a quién vamos a beneficiar, si ¿Sí a los peatones, a los que van en coche, si ¿sí a quienes disfrutan del espacio público, a la niñez, a las juventudes, a los grupos en edad adulta, y también qué tipo de proyectos podemos desarrollar a partir de las restricciones que tenemos presupuestales de tiempo técnicas. La nueva agenda urbana por ahí señala un rumbo hacia la gestión de la ciudad, no me detengo mucho acá, pero uno de los cinco pilares de implementación de la nueva agenda urbana es precisamente la necesidad de implementar y gestionar desde lo local los procesos de desarrollo urbano para lograr eh, la reducción de la pobreza, lograr mejores condiciones de inclusión, prosperidad urbana y, por supuesto, un medio ambiente resiliente. Acá hago un paréntesis muy rápido. Yo me estoy refiriendo a gestión urbana no únicamente como la gestión de la provisión de bienes públicos, sino también como un conjunto de instrumentos, mecanismos e iniciativas que nos permitan administrar y sobre todo eh, definir con claridad las reglas de ocupación del suelo. Este proceso interviene en un montón de actores que tienen intereses legítimos y lo que tenemos que aprender es a gestionarlos y escuchar todos esos intereses y por supuesto pues con eh, la máxima de generar la preservación del interés público y el bien común como prioridad de los procesos de gestión urbana a partir de los principios y prioridades de los que ya hablábamos. Y acá lo que les decía, para mí no, no necesitamos un nuevo paradigma urbano, eso ya está en las agendas globales, lo hemos hablado un montón de veces, pero sí necesitamos entender a la ciudad como un proceso eh, reformista. Y acá, eh, un primer punto que subrayo en rojo es que la política urbana es en realidad una política transversal que integra un montón de acciones eh, sectoriales. Eh, las ciudades eh, condicionan el espacio que habitamos, una ciudad que permite la interacción entre todas las personas a partir de procesos de usos mixtos de suelo, de mayores densidades, de priorizar el espacio público, la peatonalidad, seguramente va a ser una ciudad capaz de generar mejores ideas y mejores procesos de desarrollo para todas las personas que una ciudad en donde no nos encontramos y para ir al café o al súper tenemos que agarrar el carro. Esto eh, es muy importante porque el espacio no únicamente es el lugar en donde pasan las cosas, sino que condiciona un montón de procesos de desarrollo condiciona de qué manera es la política de vivienda, de qué manera se da la política de movilidad de transporte, de cambio climático, de seguridad y muchas otras políticas que hasta ahora hemos entendido como sectoriales. Es la gran oportunidad de la política urbana ser ese hilo conductor de todo el resto de políticas sectoriales. Muchas gracias. Eh, reitero el tema de entender la política de las ciudades como un ciclo completo de política, en donde la planeación y gestión son dos elementos prioritarios, pero no los únicos. Un tema que creo que puede ser bien interesante como un incentivo es que la reforma urbana puede estar ligada también a una reforma fiscal desde lo local que mejore los ingresos propios de las haciendas municipales. Si no logramos eh, mostrarle a los grandes tomadores de decisiones que la reforma urbana tiene incentivos también en esta materia, muy difícilmente los vamos a convencer con foros o con pláticas o con documentos y nuevas agendas urbanas. Hay que mostrar que en la práctica... Un nuevo entendimiento de la ciudad puede tener beneficios fiscales muy ligados a la gestión de suelo. Reconocer también que la gestión urbana no es tanto técnica como política. Y acá no quiero decir que sea partidista. El tema, eh, hay gente técnica muy capaz, Chihuahua es un ejemplo de ellos, no nada más el implante de, de Chihuahua yo tenía la oportunidad de estar en Juárez, en Delicias, en Ciudad Jiménez, y me topo con gente muy capacitada en estos temas. Entonces, para mí, el reto de hacer ciudad no es tanto técnico como de convencimiento político de los actores que intervienen y hacen la ciudad, de que un nuevo cambio en nuestras ciudades es posible y que beneficie a todos y todas, evidentemente empezando por los grupos en mayor condición de eh, vulnerabilidad y de desigualdad. La reforma urbana no es un destino, no es algo a lo que tengamos que llegar y decir, mira, pues ya somos ahora Nueva York, bien o la ciudad que les venga a la cabeza, ya no tenemos nada que hacer. Por el contrario, es un proceso que se tiene que hacer todos los días y para acá es bien importante innovar en la gestión de suelo y es algo que en realidad eh, hacen los municipios y las autoridades locales todos los días, tener que innovar en un conjunto de restricciones políticas, económicas, financieras, técnicas, para lograr que las ciudades sigan en pie porque no me dejarán mentir las autoridades locales, hacen casi milagros para que las ciudades sigan operando a pesar de todas las restricciones y retos que existen en el, el sistema de planeación y gestión urbana en el país. Eh, acá, eh, por rápido, me quedan ocho minutos. Eh, el suelo, lo quiero destacar como un elemento central para la gestión urbana. Eh, el suelo, hablaba un poco hace rato, no es solamente... El lugar en donde todas las cosas pasan es el soporte, la forma en cómo se crean ciudades y se pueden generar incentivos e integración de las políticas sectoriales, eh, como ya he mencionado. Por tanto, es fundamental que podamos tener una configuración del espacio basada en una adecuada gestión de suelo eh, como elemento sustantivo del desarrollo urbano. Parece una perogrullada lo que estoy diciendo, pero ahorita en las siguientes láminas vamos a entender un poquito más por qué es relevante la adecuada gestión de suelo entendiendo que esto no es simplemente regularizar el suelo, eso es ir detrás del problema siempre y no podernos anticipar a una adecuada gestión del desarrollo. Ahora, el suelo es un eh, bien bien extraño, no funciona como las paletas payaso, como las sillas. En realidad, es un bien que tiene particularidades que son prácticamente únicas. Es un bien muy escaso, aunque veamos suelo infinito acá en Chihuahua, de repente, de donde podemos decir, pues hay que seguir creciendo porque hay disponibilidad de suelo. En realidad, el suelo urbano bien ubicado, con adecuadas características, es harto escaso, prácticamente no hay. Y esto en términos económicos... E implica la inelasticidad de la oferta de suelo. Es decir, no hay manera de duplicar el suelo que está enfrente de la catedral. Hagamos lo que queramos hacer, pongamos un edificio de 20 pisos, no hay manera de volver a reproducir la ubicación, la localización, el eh, background histórico de ese, de ese suelo, de ese lote en específico y por tanto, pues no podemos eh, acrecentar la oferta de suelo que existe en nuestras ciudades. Su valor Tampoco depende necesariamente de lo que el propietario haga. En realidad, el valor que tiene el suelo es un proceso socialmente construido a partir de la planeación. Cuando alguien te cambia el uso de suelo de un lote rural a un lote urbano, está incrementando el valor de tu suelo tremendamente y tú, propietario, no tuviste nada que ver. Entonces, entendamos que el valor de suelo es en realidad ajeno al propietario y es un proceso socialmente construido. En la medida que entendamos eso, vamos a poder entonces capturar parte de esa plusvalía generada para generar mejoras en infraestructura, en vivienda eh, y en otros servicios. Su, su acceso es tremendamente diferenciado. Podemos ver que no toda la gente tiene el mismo acceso a, al suelo bien ubicado, la gente que vive en periferias. Y a veces, por ejemplo, nuestra propia lotificación, zonificación, la determinación de áreas libres termina por excluir a muchas personas de poder adquirir suelo bien ubicado, porque este tipo de... Eh, normatividad lo que hace es encarecer el suelo. Y también, pues acá un, un punto muy obvio, configura el acceso a bienes públicos. Y entender, reitero, la función social del suelo, que no implica ninguna eh, violación a la propiedad privada. Ambos principios pueden convivir y coexistir de manera eh, integrada. Eh, esto es la, la idea fuerza que rescato. El suelo no opera como otros mercados. En realidad opera más como un mercado monopolístico, en donde solo hay un dueño de cada predio y no como un mercado de competencia perfecta. Eh, por tanto, hay información asimétrica, hay gente que sabe dónde va a haber proyectos prioritarios, que sabe cuánto vale el suelo, que sabe dónde está el suelo mejor ubicado, y por supuesto genera externalidades que pueden ser positivas o eh, negativas. Algunas regulaciones de, del tema del suelo, no me tengo mucho acá, es un poco de economía urbana. Eh, si no hay regulaciones eficientes sobre el suelo, ampliar la oferta de suelo, seguir creciendo hacia las periferias tiene un efecto paradójico, que es incrementar el precio del suelo de todos los lotes que están dentro de la ciudad. Por eso los procesos de, de crecimiento de los precios del suelo son tan acelerados en todas las ciudades, porque hemos creído que ampliar la oferta ayuda a reducir los precios y eso no es verdad, porque al contrario, detonamos procesos de especulación. Otra de las paradojas que tiene el suelo como para entender la importancia de la gestión es que cada que subsidiamos el suelo con la idea de, de, de querer bajarlo, en, eh, de bajar su precio, en realidad lo que estamos haciendo es encarecer el precio, porque ese subsidio se va directito, directito a la bolsa de los dueños del suelo. Y esto eh, es muy claro en esta gráfica, reitero el tema de la inelasticidad de la oferta de suelo. No podemos crear suelo bien ubicado. Entonces, cada vez que pagamos más por ese suelo, en realidad lo único que estamos haciendo es incrementar artificialmente el precio y, claro, beneficiar a quienes tienen la propiedad de ese suelo. Por el contrario, aunque es contraintuitivo, meter cargas eh, e impuestos al suelo, como la contribución por plusvalías, obligar a los desarrolladores a tener quizá un porcentaje mínimo de vivienda social en cada uno de los desarrolladores, de los desarrollos que generan, reduce el precio del suelo porque reduce la especulación que hay sobre, sobre el, alrededor de estos suelos mejor ubicados. Reduce estos precios porque ayuda a poner en circulación más suelo bien ubicado. Acá hay que entender que el suelo bien ubicado, mayor oferta de suelo bien ubicado con cargas, sí puede reducir el precio, pero ampliar el límite urbano hace justamente lo contrario, encarece los precios del suelo. Y este tipo de cargas y de gestión urbanística ligado al suelo hace que el suelo sea más eficiente en términos sociales. Acá no me tengo mucho, hay un montón de mecanismos tributarios y no tributarios que podrían ayudar a una mejor gestión del suelo y por tanto del desarrollo urbano, prediales por zona o tipo de uso de suelo, evidentemente tener actualizadas las tasas, eh, los valores catastrales que se acerquen lo más posible a los valores comerciales, cargas urbanísticas básicas, derechos de edificabilidad, los famosos reparcelamientos, eh, los planes maestros que de repente pueden tener también. Claridad en cómo implementar los procesos de planeación ya llevados a proyectos específicos y otros que hay en otros países en América Latina. No estoy hablando de, de, de Finlandia, de Suecia, estos contextos que de repente nos parecen tan lejanos. Esto pasa en Colombia, pasa en la Argentina, pasa en el Perú, pasa en Brasil. Eh, temas como la extinción de dominio, los derechos de preferencia, la declaratoria de desarrollo prioritario, que genera incentivos y también obligaciones a los tenedores del suelo a no especular con él cuando el proceso de, de desarrollo urbano está generando tales costos sociales eh, y externalidades negativas para la población, sino más bien hacer el uso correcto y aprovechamiento máximo del suelo, de acuerdo con la normatividad pública, no de acuerdo al capricho del presidente municipal o al capricho del director de obras, no, de acuerdo a los criterios y normatividades que están sentadas en los planes de desarrollo urbano, que son de interés público y que todo el mundo puede participar y mirar cómo es que funciona. Entonces, la idea fuerza de acá es regular la ciudad gestionar el suelo de manera eficiente no encarece la ciudad al contrario puede abaratar el suelo y generar eh, pues externalidades positivas para la población eh, pero tenemos que ser claros en la regulación no podemos hacer esto bajo bajo la mesa no podemos hacerlo únicamente para desarrolladores específicos hay que ser claros y transparentes de cuáles son estos criterios evidentemente eh, la, la lógica de la distribución equitativa de cargas y, y costos urbanísticos, Acá hay que generar sistemas inteligentes de planeación urbana, sistemas inteligentes de información geográfica que permitan que toda la información generada por la ciudadanía, por los desarrolladores, esté a disposición de, del público para tomar decisiones con base en evidencia. Si no tenemos información para la toma de decisiones, ¿cómo vamos a hacer para planear la ciudad y cómo vamos a hacer para mejorar la gestión de nuestras ciudades? Y acá la pregunta es, si no hacemos esto y no avanzamos en mejorar las condiciones eh, de gestión del suelo. ¿De qué sirve planear? ¿Para que nada más se queden esos instrumentos en el cajón de las administraciones locales o para que simplemente fijamos que nuestras ciudades necesitan un nuevo plan mientras la realidad sigue sin cambiar? Y, y acá algunos puntos rápidos, me quedan 30 segundos. México requiere una innovación eh, del suelo para lograr una gestión más adecuada. Eh, hay que entender la tensión de las eh, desigualdades socioterritoriales. Pensábamos en el caso chileno, hace poco tuvimos la oportunidad de platicar allá en Mérida con. Paulina ex ministra de, de Vivienda y Urbanismo en Chile, y nos planteaba el caso eh, tremendo de Chile como el milagro económico que había entrado a la OCDE, que tenía altos niveles de crecimiento, de reducción de la pobreza, y de repente el incremento en el precio del transporte público desata una de las más grandes revueltas de los últimos 50 años en América Latina, que hoy ha puesto a uno de los presidentes más jóvenes de izquierda en el gobierno. ¿Cómo entendemos que un país que supuestamente estaba creciendo también y que económicamente le estaba yendo también? pueda tener esos procesos de revuelta tan críticos y la respuesta es en no haber gestionado las desigualdades territoriales que existen en Chile que si, si tienen alguna vez la oportunidad de visitar allá Santiago o este Valparaíso convive la más brutal y extrema pobreza con la más tremenda y, y, y brutal también riqueza un poco lo que pasa quizá en Santa Fe en Ciudad de México y en otras ciudades seguro del país entonces, eh, miremonos en el espejo de, de países que han eh, vivido estos procesos de manera anticipada, porque los costos de la mala gestión territorial son suficientemente elevados como para justificar estas intervenciones. Hay un montón de avances, no me detengo acá, seguramente la gente de Sedatu que va a hablar más al rato los va a mencionar, son avances muy positivos, a nivel local también hay avances, por ejemplo, en la Ciudad de México, en cuanto a la integración del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, por ahí la legislación de Quintana Roo me parece que es interesante al poder vincular ambos elementos y no tenerlos separados. Y acá hay algunas oportunidades pendientes. Reitero, avancemos hacia la gestión e implementación de proyectos. No importa que nos vayamos equivocando, pero no nos quedemos únicamente en la planeación y en actualizar una y otra y otra y otra vez los procesos de planeación si no somos capaces de llevarlo eh, explícitamente a proyectos específicos. Sistemas de información geográfica son fundamentales. Avanzar hacia catastros multifinalitarios que te permitan evidentemente cobrar mejores recursos, pero al mismo tiempo implementar la planeación y entender que la reforma urbana es un tema fundamentalmente político, no técnico, que no nos vengan a mentir con nuevos espejitos en donde venga un nuevo técnico a decir, este es el modelo correcto. La gestión de la ciudad es principalmente parte de un nuevo modelo de gobernanza, de fortalecer los vínculos entre la planeación y la hacienda local, y de aprender a pagar costos políticos. A veces no nos gusta pagar esos costos políticos, pero es necesario si realmente queremos lograr ciudades más sostenibles en el largo plazo. Perdón si me extendí. Gracias. Pues eh, muchas gracias a Diego Pérez Florain. Eh, me parece una exposición bastante interesante y sobre todo con ejemplos pues, muy claros de lo que está ocurriendo en otras ciudades del mundo y que pudiéramos con esto pues, reducir esa brecha de aprendizaje en materia de gestión de las ciudades. Gracias, eh, Diego. Y bueno, a, a avisarles que tenemos una pequeña modificación en el programa. Eh, vamos a pasar al conversatorio número cuatro y después restituimos la conferencia número tres. Entonces, eh, eh, enseguida vamos a tener el tema de la nueva agenda urbana y su legislación en el estado de Chihuahua. Eh, damos paso al siguiente panel. Muchas gracias. Muy buenos, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo este espacio con ustedes en el foro Capítulo Chihuahua, Interconectando Ciudades Inteligentes. Eh, me presento, yo soy eh, Ernesto Valdés, eh, represento a la Cancillería, a, específicamente a la Coordinación Internacional General Urbano, que preside el doctor Hugo Isaac, que estuvo eh, con nosotros ahorita en la inauguración y eh, suscrita la Dirección General de Vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. Eh, es un gusto para nosotros eh, poder estar aquí, como repito, eh, con ustedes y poder hablar de un tema eh, muy importante como es la nueva agenda urbana y su legislación en el estado de Chihuahua. Eh, tal vez para los que eh, nos acompañan de vía redes sociales, eh, puede que se pregunten qué es la nueva agenda urbana. Y, resumida, y resumidamente, eh, la, la nueva agenda urbana es un pacto eh, que se realizó en el año 2016 eh, en ONU Habitat, donde participaron los 193 estados miembros y e hicieron un pacto por la urbanización, la sustentabilidad de las ciudades y la, eh, y la eh, implementación de los eh, objetivos del desarrollo sostenible que están dentro de la Agenda 2030. Y, por supuesto, es muy importante que todos los actores dentro de las ciudades puedan participar, desde la ciudadanía, gobiernos municipales, eh, estatales, el federal, por supuesto, empresas, academia, y, des y desde luego, pues, una parte muy importante donde viene el, el corazón de las decisiones de este país desde lo legislativo. Entonces, para, para entrar ya en... Eh, en materia, eh, quisiera eh, poder presentar eh, primeramente a Carmen Rocío González Alonso, que es la diputada federal, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial eh, en el Congreso de la Unión, y a Jocelyn Vega Vargas, eh, regidora y presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano del Municipio de Chihuahua. Entonces, eh, le cedo primeramente la palabra a Carmen. Para que nos pueda dar, eh, 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 nos pueda contar desde, desde su ámbito, desde su cargo, qué es lo que ahorita se está desarrollando eh, a favor de la implementación de la nueva agenda urbana. Entonces, adelante, por favor, diputada. Pues gracias, buenos días a todas, a todos. Eh, pues para mí es muy grato poder acompañar aquí al IMPLAN, al, al doctor, eh, porque bueno, pues hemos caminado juntos hace algunos años con, con este tema y saludo también especialmente al ingeniero Valdés, secretario del gobierno del Estado, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Porque también, bueno, pues a mí me tocó ser regidora y compartir con el ingeniero, eh, pues los trabajos en el municipio de Chihuahua. Por ahí también estaba mi excompañero regidor Daniel, ya, ya no sé si se fue, eh, que venía acompañando a, a la delegada de dato Y bueno, creo que eh, la construcción, construcción de la ley en nuestro estado. Quiero hablar un poquito primero del estado, porque me tocó ser diputada local. Y en 2016, cuando se aprueba la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, quien me da la noticia y me dice, Rocío, ya hay una nueva ley, es el ingeniero Aldes precisamente. Me dice, ya se acaba de aprobar la nueva Ley General ahí en 2016. Y pues en febrero comenzamos los trabajos. Empezamos con una, algunas mesas, pero... Yo creo que el tema del desarrollo urbano es el tema más grillo que hay en la política. De verdad, eh, hubo unas resistencias por todos lados y entonces tuvimos que suspender el inicio de los trabajos. Luego comenzamos unos meses después acompañados del gobierno del Estado y otra vez se volvió a, calla, a caer el trabajo. Siempre había como que un jaloneo de algún lado y entonces no nos permitía concentrarnos en esta homologación de la ley estatal, porque en algún momento algunos decían, homologuen la ley, la ley del Estado es una ley muy buena y yo, coincid, yo coincidía con eso. Y entonces en algún momento nos quedamos en que la ley estatal, que teníamos vigente hasta hace unos meses, en agosto del año pasado, terminó su vigencia, o septiembre que se publicó la nueva más o menos, eh, y entonces en este, en este tenor... Eh, algunos decían homologuemos y de repente pues íbamos trabajando en la homologación, viendo en dónde íbamos a hacer los ajustes de acuerdo a la ley general y resulta que nos llega una nueva ley pues hecha por el Estado, o sea, un proyecto de ley. Y entonces todo lo que habíamos trabajado pues prácticamente un año y medio. Y teníamos, me parece que 130 días para la homologación y ya traíamos como dos años de retraso. Entonces consultábamos en otros estados y estaban igual. Los, eh, me parece que el único que había avanzado un poco es, era Jalisco, pero eh, Nuevo León estaba todavía jaloneando ahí unos temas que, que, se, que se encontraban dentro de la ley general que nos parecía que invadían competencias municipales, en algunos casos estatales. Y bueno, pues así fuimos eh, caminando. Para no hacerles el cuento más largo, la construcción de la ley estatal en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano nos llevó cuatro años y medio. El 25 de agosto de 2021 la estábamos aprobando en el Congreso del Estado. Después de, de más o menos nueve meses de mesas de trabajo, en donde es importante decirlo, nos acompañaron siempre sociedad civil, la academia. Eh, los gobiernos, tanto el gobierno municipal eh, a través del ingeniero, uh, el doctor también en algunas ocasiones nos acompañó, de Ciudad Juárez también, eh, Delicias, Cuauhtémoc, eh, ¿quién más? y público que, que, que pues le interesaba, pero además también nos acompañó el Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, la Barra de Arquitectos, bueno, era una mesa muy grande y siempre empezamos así, éramos en un inicio como unos 50, al final quedamos como unos 10 o 15, 12, más o menos. Pero eh, hubo discusiones muy importantes dentro de la mesa y una de las principales o de las primeras que recuerdo era pues, ¿Por qué ponemos tantos principios? O sea, y luego lo repetían en, 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 la, en la ley, los volvíamos a repetir y luego agarrábamos. Y, y, y bueno, pues nos dimos a la tarea de hacer la, la revisión y encontramos pues, que se debía a eso, que la ley general tenía su sustento en la nueva agenda urbana que nace, como nos decían ahorita, en Quito, Ecuador, en octubre de 2016. Y aquí es donde donde creo la visión de los senadores, que ya se aprobó en el Senado, y representaba un, una parte de, de ir con lo que iba aconteciendo en el mundo. Y aquí pues hablamos ahorita, nos comentaban por ahí el ponente, y me gustó la última parte en donde se concentraba, yo, yo siempre ha sido como que mi lema en los últimos, en los últimos años en el servicio público. Los principios que se establecieron políticas urbanas nacionales, la legislación y normativas urbanas, planificación y diseño urbano, economía local, finanzas municipales, implementación local. Y aquí me quiero detener. Todo, todos los grandes cambios deben de hacerse desde lo local. Esperar a que la federación, esperar a que la globalización, incluso a que los estados no resuelvan los problemas que tenemos en los municipios, en las ciudades, pues es estar perdiendo el tiempo y esperando recursos que no van a llegar posiblemente, porque hay más prioridades también, no solo es el tema urbano. Sin embargo, yo siempre les he dicho a quienes gobiernan, se lo dije en su momento, a la que hoy es nuestra gobernadora Maru Campos, al alcalde Marco Bonilla también se lo he comentado, el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, cuando eres alcalde, cuando eres presidente municipal, es pararte en un punto de la ciudad y decir, así quiero ver mi ciudad. Es una planeación, es cómo tú la quieres diseñar y, y, y entonces ahí te sientas con los que conocen de las herramientas para diseñar la ciudad competitiva, sustentable que queremos. Bueno, pues la, la, la nueva agenda urbana contribuye a la implementación de la Agenda 2030. Ya nos quedan ocho años y me parece que no hemos cumplido con lo que se, los objetivos que se han establecido en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la consecución de objetivos del desarrollo urbano sostenible y sus metas. Que incluye, aquí se centra la agenda urbana en lograr ciudades de, con los asientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles. Y bueno, les comentaba. Gracias. Eh, les comentaba ahorita cómo fue el proceso de la construcción de la ley. Fue un tema eh, complicado pero una vez que entendimos por qué había principios en la ley general por qué traían otra visión entonces entendimos que teníamos que tener presente tres cuestiones que también plantea la nueva agenda urbana asegurar que nadie se quede atrás y que supone el fin de la pobreza en todas sus formas y dimensiones asegurar el desarrollo de economías urbanas sostenibles e inclusivas y que esto tiene que derivar de, eh, o es el resultado de una urbanización planificada. Y Número tres, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Quiero darles algunos datos que también ahorita se mencionaron algunos de ellos. La mitad de la humanidad vive en ciudades. 3.500 millones de personas vivimos en ciudades. Se estima que para el 2030 esta cifra aumentará a 5.000 millones. Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la Tierra, pero representan el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las... De emisiones de carbono. En nuestro país, solo el 25% de los municipios cuenta con un programa de desarrollo urbano, de acuerdo con datos de la CEDAT. Se tiene un acceso deficiente a servicios como alumbrado público en un 49.1% en nuestro país y pavimentación, un rezago del 51.1%. Uno de los ejes rectores en las ciudades sostenibles e inteligentes para la movilidad es sin duda el, me el mejoramiento y eficacia del sistema de transporte. Yo creo que aquí eh, el municipio de Chihuahua y el municipio de Juárez, aquí es donde deben de centrar mucho, mucho de las energías y del presupuesto. Y, y lo digo claro, la nueva Ley General de Movilidad establece como una de las prioridades que el presupuesto que venga para los estados y municipios, para infraestructura, esté centrado en la movilidad, es decir, en el transporte público masivo o intentar que sea híbrido, usar menos el automóvil. Pero seguimos teniendo eh, tanto automóvil que pensamos en obras para el automóvil y hacemos puentes y estamos diseñando puentes para el automóvil. Creo que es importante decirle a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores, no solamente aquí en Chihuahua, que creo que lo tienen claro en otras partes de, de, de la República, que la, la ley general de movilidad viene centrada y, y trae como prioridad eso. ¿Cuáles son los retos? Lo decían ahorita, si no hay presupuesto. No va a haber, y, la, y desgraciadamente sí lo quiero decir, no hay presupuesto para movilidad. La, la ley general de movilidad, tendremos el reto para 2023 tratar de asignar algún tipo de recurso, eh, pero en los estados ya se tienen 180 días, me parece, para, para adecuar también, para hacer la nueva ley de movilidad en, en el estado. Que, que sería eh, en algún momento decíamos vamos a trabajar una ley general de asentamientos una ley de transporte una ley de movilidad y que estas en conjunto pues vayan haciendo toda la, el andamiaje para una mejor ciudad pero pues no hay presupuesto, esa es la mala noticia y me parece que no, no va a haber porque hay varias, en la Cámara de Diputados hay, eh, presido la Comisión de Desarrollo Urbano y hay varias gestiones de diputados y diputadas en, en solicitar presupuesto presu precisamente para estos temas y pues no hay presupuesto. Hay ahorita un plan, eh, un programa que tiene la Sedatu para eh, um, actualizar o iniciar eh, planes simplificados en materia de desarrollo urbano los que ya se tienen eh, pues llevarlos a eh, modificarlos sin embargo bueno son 500 para los dos más de 2500 municipios y que se van a, a, a ir llevando en lo que termina la administración federal es decir pues unos creo que 200 para el primer año otros 200 en el siguiente y, y ya finalmente en 2024 los últimos pero el gran problema es que si te acompaña ese dato y tiene un programa que me parece muy bueno junto con la academia, pero a la hora de solicitar el presupuesto, pues tampoco lo hay. Y creo que ahí, eh, y, y insisto, y creo que ahorita fue una muy buena charla eh, comprender que no todo está en la planeación, pero si tenemos un 25% de municipios que no cuentan ni siquiera con un programa de planeación, pues tenemos problemas en nuestro país. Bueno, para ya no alargarme mucho más, quedan por ahí tres minutos. Con todo esto dicho, yo les puedo asegurar que durante el análisis y la discusión para la homologación y la nueva ley del Estado en materia de asentamientos humanos, siempre tuvimos presente la obligación que posee el Estado para velar por los intereses de todas las personas en materia de asentamientos humanos y ordenamiento territorial. Así como la importancia de salvaguardar, además, todos los derechos humanos que se encuentren relacionados directa e indirectamente con estas disposiciones. Por ello es necesario recordar, me hundo ahí en el, recordar que en junio de 2011 se reformó el artículo primero de la Constitución con la finalidad de reconocer expresamente los derechos humanos de las personas, incluyendo aquellos contenidos en los tratados internacionales ratificados por México. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas guarda total relación con la Ley General y, sin duda, con la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Chihuahua. Otro aspecto que quiero resaltar en la agenda urbana es que contemplamos y que dentro de la ley contemplamos en todo momento durante su análisis los mecanismos para el desarrollo de economías urbanas sostenidas, inclusivas, competitivas. El combate a las malas prácticas en especulación y explotación de las tierras. El aumento a las capacidades de resilien resiliencia en las ciudades y comunidades e inclusión de todas las personas en los procesos de planeación. Y la, buscando la eliminación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones. Y hubo conceptos nuevos que, que encontramos en la ley general y que, bueno, ya se venían platicando. Y aquí quiero hacer un, un, un énfasis. Desde que yo llegué en 2013 a la regiduría, todo mundo hablamos del tema urbano, de las ciudades, de cómo hacemos para que sean compactas, para que haya usos mixtos, para la movilidad, para. Eh, fueron tres años de regidora, cinco como diputada local, llevo uno de diputada federal y todavía seguimos hablando de lo mismo. Yo creo que aquí lo que hace falta es política pública. La ley ya está. Los, toda la normatividad, muy robusta, por supuesto, con muchísimas atribuciones y, y que hay que atender el tema ecológico, climático, lo conocemos. Pero creo que nos está faltando diseñar la política pública para implementar lo que en la ley. O la visión o la motivación que tuvimos desde los federales y que hicimos nuestra y que viene desde la Agenda 2030 y la nueva Agenda Urbana. Creo que aquí es donde les toca a los estados, le toca a los municipios diseñar política pública que implemente lo que en la ley está dado. Y creo que nos quedamos en lo que ahorita decían, solo eh, revisando los planes, eh, modificándolos, ajustándolos, eh, pero no vemos más allá. Y yo siempre los invito, eh, ahora que me toca viajar mucho, sube el avión o cuando va bajando, que es de día, y vemos la vemos ahí en toda la zona del oriente de la ciudad algo que nunca debió pasar y que a largo plazo está pagando el municipio y están pagando los ciudadanos inseguridad falta de servicios públicos porque si sí se podía porque el plan lo permitía porque planeación se sí había pero creo que nos ha faltado a, a, a los gobiernos decirles hasta cuándo y cómo se va a ir llegando hasta esas zonas eh, Hoy hay que atenderlo, hoy hay que solucionarlo y el alcalde y la gobernadora tienen planes para, para atender esa zona. Tenemos que rescatarla, si ya no la podemos eliminar, pues la tenemos que rescatar y tenemos que hacerla productiva. Y finalmente los principios importantes en el sistema urbano introduciendo, introduce el concepto de gobernanza metropolitana, que no es otra cosa que lo que hablaban ahorita, la quinta dice que todos participemos en el tema de urbanismo suelos mixtos, mayor densidad, mov movilidad sustentable y mayor y mejor manejo del espacio público. En Chihuahua hicimos un gran esfuerzo por entregar una ley que si bien es cierto es perfectible, brinde a la autoridad estatal y a los gobiernos municipales los instrumentos suficientes para cumplir de manera acelerada con los objetivos de la nueva agenda urbana, contemplando sus objetivos, metas y principios apegados a un verdadero Estado de Derecho. Finalmente, quiero comentar que la incorporación y adecuación y transición de las ciudades a ciudades inteligentes favorece el logro de objetivos del desarrollo sostenible número 11, ciudades y comunidades sostenibles, y el número 7, 17, alianzas para los objetivos. Y bueno, yo les agradezco mucho que... Eh, que nos acompañen aquí en Chihuahua y que ojalá desde esta capital podamos llevar una propuesta, no solamente a Jalisco, a Guadalajara, podamos llevar a Polonia una propuesta en donde nos concentremos en la política pública. Creo que los elementos ya los conocemos todos. Ya sabemos hacia dónde queremos, ya sabemos que tenemos que construir con... con eh, con suelos en suelos mixtos, utilizar pues las mixticidades de, de la urbanización. Ya sabemos que tenemos que tener una movilidad sustentable, ya tenemos los caminos y ya tenemos la teoría. Ahora necesitamos sentarnos, creo que todos los actores políticos y crear una política pública que nos lleve al cumplimiento de la nueva agenda urbana, de la ley eh, general de asentamientos eh, y de la ley estatal en Chihuahua, asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, diputada, por todo el conocimiento que nos ha podido compartir. Y yo nada más añadiría otro dato más eh, de, de los que comentaron. Eh, los que comentaste, eh, para el 2050 eh, seremos 9.5 billones de personas y eh, para ese año estarán viviendo entre el 85-90% en ciudades. Entonces es un tema que de verdad más que preocuparnos, nos debe ocupar. Y, y bueno, eh, creo que la ruta ya ha sido trazada. Eh, y de esto se trata este tipo de foros de, eh, y uno de los objetivos de la nueva agenda urbana, que es interconectar a los seres humanos. Eh, esto es cuestión también de voluntades y, 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 y de verdad es, es importante el que pueda haber una, una sinergia entre, entre todos, los, eh, eh, todos los entes gubernamentales para que esto pueda ser eh, posible. Y, y, y bueno, tratar este tema de movilidad que nos ha, ha hecho saber la diputada. Entonces, eh, agradecemos nuevamente lo, lo compartido. Muchas gracias. Y para seguir eh, en este espacio, eh, le queremos ceder nuevamente aquí la palabra a eh, la regidora Jocelyn Vega Vargas. Por favor, regidora, el espacio es para usted. Hola, hola, buenos días. Eh, ahorita que estaba escuchando a la diputada, me quedo con una frase importante que dice, los cambios se generan desde lo local. En un momento regreso a ese tema. Muy buen día a todas y a todos. Saludo afectuosamente a las autoridades que se encuentran aquí presentes, al público en general que nos sigue por vía presencial y por vía de las redes sociales. Regreso a la frase con la que inicié. Definitivamente los cambios se generan desde el ámbito local y también sabemos que los cambios generan resistencia. Son complicados y, y en, el, en la plática ¿no? que nos hace la diputada, bueno, ya tarda varios años para poder generar esta nueva ley de asentamientos humanos. Aquí nos damos cuenta que los cambios a los seres humanos nos causan un poco de conflicto, pero que lo logramos y que con el trabajo cotidiano sacamos las cosas adelante y que los chihuahuenses somos esas personas del trabajo día a día, somos resilientes y hemos logrado salir de cosas tan complicadas como incluso la pandemia. Quisiera iniciar y los invito a reflexionar un poco sobre esta pregunta que hago acerca de qué es el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es el que garantiza a todas las personas, Habitantes, ya sea de un asentamiento humano o de un centro de población, el acceso a la vivienda, a la infraestructura, al equipamiento y a los servicios básicos que se encuentran ya determinados en nuestro orden jurídico. No me la dieron desde antes, se fijan qué malos son. Sí. Ah, ahí estaba. Okay. Entonces esa era nuestra pregunta fundamental de qué era el derecho a la ciudad y les explicaba qué es garantizar todo, todo este tipo eh, eh, de cosas a los asentamientos humanos que son la infraestructura, el equipamiento eh, y la vivienda. Ahora bien. Ah, es que está acá. Ahorita sí cambió. A ver ustedes. Mejor porque. Lo regresamos, regresamos. Bueno, entonces esta era la parte fundamental. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que se dé el desarrollo urbano sostenible que también? lo llamé DUS. Es el suministro, el aprovechamiento y la conservación óptima, ahora sí, de esta infraestructura, de este equipamiento, de los servicios que existen dentro de las ciudades o los centros de población para que éstas puedan satisfacer las necesidades de estos asentamientos humanos. Además que no solo son infraestructura, también debemos de tomar en cuenta la conservación natural, las áreas verdes y todo en lo que convivimos en nuestras ciudades o en nuestro municipio. Ahora bien, ¿cómo se logra este desarrollo urbano sostenible o DUS? Es muy importante que haya la coordinación de los tres órganos de gobierno, pero sabemos que el gobierno no puede hacer todo solo. Por lo tanto, también necesitamos la participación de la sociedad civil, de las redes sociales, de las organizaciones políticas, de los empresarios y sobre todo de todas las personas en general. Este es un tema de todas y de todos. ¿Qué necesitamos para esto? profesionalización. Y aquí les cuento una anécdota personal. En septiembre del de año pasado tomé el cargo como presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano. Evidentemente mi área de expertise no era tanto esta área. Yo estudié antes psicología, hoy estudio derecho y pues no sabía del todo el área de desarrollo urbano, había tenido acercamientos y tuve un gran maestro que está aquí sentado y le agradezco el secretario Gabriel Valdés. Pero en sí no sabía exactamente qué trabajo realizaba la comisión. es pues como sabía que esto iba a suceder, tomé cursos eh, en esta área específicamente con el Colegio de Jurisprudencia Urbanística de Chihuahua, quien nos capacitó junto con un grupo de funcionarios en la nueva ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de Chihuahua, que en principio para recordar todo el nombre, bueno, ya es algo complicado. Entonces sucede esto, nos capacitamos, eh, entro en funciones y me doy cuenta que el desarrollo urbano es un área que te enamora. Y que aunque no seas experto, si quieres hacer las cosas no solo en esta área, sino en tu vida cotidiana, lo puedes lograr con el estudio diario y con las ganas de que tu ciudad sea una ciudad ordenada. ¿Cómo podemos lograr todo esto? Ya entrando más en, el, en la parte práctica de, de todo esto, de la legislación y de las normativas urbanas. Como bien sabemos, en noviembre del año pasado es cuando entra en vigor esta nueva ley. Y de ahí nos dimos cuenta que se han desprendido grandes cambios en esta normativa urbana que evidentemente hacen reaccionar o accionar a los demás entes de gobierno, en su caso a nosotros como municipio, que aunque tengamos un reglamento vigente, evidentemente también tenemos que ser muy precisos con la ley que tengamos en el momento. Y como ejemplo de, de esto, les cuento que eh, de las partes que ha tenido más controversia durante la práctica de la comisión que presido ha sido el tema de la medición de las banquetas. En el reglamento municipal nos marca que las banquetas deberían de tener una medida de 1.75 metros cuadrados, pero la nueva ley señala que tiene que ser de 2.50 metros cuadrados. Entonces, eh, ha habido controversia que cuando estamos ahí platicando... Sí, de repente entra de, pero, pero esta porque mide esto y aquí porque mide de otra manera y se empieza a hacer ahí la controversia. Sin embargo, sabemos que este, este movimiento en los metros genera un gran impacto para el constructor y también genera un gran impacto para las personas que circulan en la banqueta. ¿Esto por qué? porque evidentemente es un reto para el constructor, ya que ellos tendrán que hacer adecuaciones en sus planos o en sus estructuras, para que puedan ceder un poco más de sus construcciones y lograr que haya estos, estos metros más de banqueta. Sin embargo, también hacen algo muy fundamental, es que ceden este derecho a la movilidad, que ahorita estábamos hablando, y logran que las personas que transitan por estas banquetas tengan una vía de acceso más segura, más accesible, más cómoda. Entonces, evidentemente, lo mencionaba la diputada, hay que hacer las ciudades, no nada más para los automóviles, hay que hacer las ciudades para las personas. Y es donde entraba la controversia, incluso ahí tuvimos que que bajar unos dos, tres puntos para ponernos de acuerdo, no entre nosotros, sino con la ley, que es nuestro instrumento para tomar las decisiones. Otro cambio importante que vemos en la ley es que ya se pueden realizar las donaciones en especie, donde el municipio podrá emitir un dictamen en el que se le determine al, de su, al desarrollador su obligación donataria por medio de una transferencia en especie. Esto nos ayuda mucho porque ellos podrían donarnos en equipamiento o en infraestructura y así lograr que el déficit urbano que hay en algunas áreas de la ciudad pues pueda ser un poco más contenido. Hasta el momento no se han generado estas donaciones en especie. Sin embargo, hay una apertura muy grande por parte de los desarrolladores y del gobierno para poder lograr eh, que esto se lleve a cabo. Ahora bien, la nueva ley también señala, y esto es muy importante recalcarlo porque por eso entrábamos en las controversias en la comisión de, de si la banqueta estaba o no bien en la medida, que las licencias, los permisos y las autorizaciones expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, o sea, a la entrada en vigor de noviembre del año pasado, seguirán vigentes en los términos que fueron otorgados en esa ley anterior. Esto para que no haya un perjuicio. Y además, las que se encuentren en trámites subsecuentes, eh, según lo previsto en la ley, seguirán su trámite. Esto quiere decir que al inicio del trámite debemos de ser muy claros y muy precisos si entró con la ley anterior o entró con esta nueva ley. A veces sucede que hay un desarrollo muy grande que se va haciendo en etapas y pareciera entonces que la etapa que continúa debería entrar con la nueva ley. Sin embargo, esta es muy preciso en el, en el artículo séptimo transitorio que dice que es cuando se inició el trámite. Y ahora quisiera hablar un poco más sobre un comparativo, yo creo que eso es lo que nos interesa a todos y en el ámbito municipal, que es el área en el que me desarrollo, un comparativo de lo que fue aprobado por el Cabildo en dos años anteriores, en los temas más comunes que suceden en la, en la comisión o en los asuntos más comunes que tratamos en esta comisión, que generalmente son condominios, son fraccionamientos o son cambios de uso de suelo. En el año 2020 se aprobó por cabildo 20 condominios, 18 fraccionamientos y dos cambios de uso de suelo. En el año 2021 se aprobaron 17 condominios, 14 fraccionamientos y un cambio de uso de suelo. Esto es solamente lo que aprobó el cabildo. Ahora bien... Desde septiembre del año pasado, que es cuando la comisión que tengo el honor de presidir entra en funciones, se han aprobado 23 condominios, 20 fraccionamientos y 12 cambios de uso de suelo. Y quiero hacer una precisión muy importante. Los cambios de uso de suelo anteriormente no los veía la comisión. Sin embargo, la nueva ley contempla que ahora todos los cambios de uso de suelo de cualquier eh, manera o de cualquier procedimiento, tendrán que pasar por la Comisión de Desarrollo Urbano. Y como anécdota, a veces la última vez que sesionamos fueron 12 cambios de uso de suelo. Duramos tres horas y media para tomar todas las determinaciones y los temas importantes y, y llevar a cabo la votación. Señalo, estos son únicamente los aprobados en este año. 2022 y de septiembre y diciembre del 2021 por la comisión. Todos estos que ustedes ven aquí aún están en proceso de dictaminarse para poder ser llevados a, al cabildo y ser votados. Estamos trabajando en eso. Como bien sabemos, se puede ver un, un poco de discrepancia en estos números, ¿no? Pareciera que que de septiembre para acá ah, se están aprobando muchas cosas. Sin embargo, lo que sucede es que debemos de tomar en cuenta que estuvimos en pandemia en los, en los años anteriores y que los trámites estuvieron un poco más reducidos. Entonces, por eso se puede ver un poco más de discrepancia en estos números. Ahora bien, ¿cómo podemos revisar realmente la proyección o el impacto que vaya a tener esta nueva ley. Definitivamente no lo podemos medir de manera inmediata. Esta tendrá que ser revisada paulatinamente conforme vayan pasando los años para ver realmente los cambios importantes que se hagan en el desarrollo de la ciudad a raíz de esta nueva ley. Por otro lado, también tenemos políticas públicas urbanas, que ahorita la diputada las mencionaba también. Un gran ejemplo de ello, y sé que alguien aquí va a estar muy contento porque lo platique, es la llamada ciudad cercana, la cual se enfoca a tener espacios de vivienda que faciliten la vida, ya que tienen el acceso a la infraestructura, al equipamiento, al transporte público, al empleo. Y todo esto, ¿qué es lo que requieren las personas? Requerimos las personas para nuestra vida diaria. Ahorrando así en tiempos de traslado, gracias a que los lugares que frecuentamos día con día están más cerca. Quiero resaltar algo importante. No solo se habla de ahorrar tiempo, se hablaba también de lo que ha sucedido en los desarrollos de las orillas de la ciudad que evidentemente, como se mencionaba, tal vez se pudo haber mmm, reducido o, o tal vez no debió haber sucedido. Sin embargo, ya están ahí. Entonces, debemos actuar como gobierno. ¿Qué es lo que quiere Ciudad Cercana? Es esta y eh, tiene estímulos para que haya una reducción de hasta el 80% en el impuesto predial. Que haya una reducción de hasta un 50% en el impuesto de traslación de dominio y una reducción de hasta un 50% en pagos de derechos municipales sobre licencias de construcción. Esto son como algunos ejemplos muy favorables y muy benéficos para las y los ciudadanos que tienen predios o que pueden desarrollar vivienda dentro del polígono de ciudad cercana. Pero es importante señalar que no solo existen estímulos, también existen sobretasas que serán acumulables para el impuesto predial. Para aquellos que cuenten con predios o con edificaciones que no están siendo utilizadas, sabemos y hemos visto en varias partes de nuestra ciudad que existen lugares que, que están vacíos, que no tienen ninguna función. Entonces, la idea es. Poder poner estas sobretasas, existen estas sobretasas. Porque, ¿qué pasa con estos lugares? Son propicios para generar un mal uso, tiran basura, hacen vandalismo y son zonas que pueden fomentar a la delincuencia. Entonces, la idea es revisar tanto lo que se puede utilizar y lo que no estás utilizando. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué necesitamos entonces? Planificar y hacer un diseño urbano. Y un modelo que me gusta mucho platicar es el del Parque Metropolitano Tres Presas, el cual fomenta las actividades de convivencia y de sano esparcimiento, que se, ya que se han convertido en un centro de reunión familiar para las personas, porque sabemos que tiene diversas actividades, como son la pesca, las tirolesas, kayaks, eh, la ciclopista y todo eso que cuenta con este Parque Metropolitano. Para que se logre a cabo la correcta, la correcta administración de este parque, bueno, se creó el fideicomiso del Parque Metropolitano Tres Pesas, que tiene personalidad jurídica y además patrimonio propio, el cual su único, su único objetivo, si me ayudan por favor con poquita agua. Porque... Bueno, voy a continuar. Perdón, ya no puede hablar. Del Parque Metropolitano Tres Presas, su único objetivo, pues, es evidentemente buscar la conservación y el fortalecimiento del desarrollo del parque. Quien lo ha visto, bueno, sabe que está muy bonito, muy grande, muchas personas conviven en este lugar. Para mí, lo fundamental para el municipio, para el alcalde, para la, com la comisión, es ver qué es lo que sigue. En este momento eh, estamos trabajando en el reglamento municipal, el cual deberá de estar en cumplimiento con la nueva ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que evidentemente, aunque nuestro reglamento todavía no esté acorde a él, nuestro eh, elemento fundamental y de toma de decisiones es la misma ley en sí en la cual deberá de contener las donaciones en especie antes platicadas, además de revisar lo, lo del lote mínimo que sabemos que pasó de 90 metros cuadrados a 120 metros cuadrados para la vivienda, entre otras diversas adecuaciones más para lograr el correcto desarrollo de la ciudad. Seguir mejorando y construyendo nuestra legislación local y nuestras políticas públicas nos permitirá continuar con la construcción de un desarrollo urbano ordenado y sobre todo sustentable y sostenible, lo cual es un beneficio que debe que debemos de trabajar todas y todos. También es importante porque todo esto mejorará la economía de las y los chihuahuenses y con ello la calidad de vida de nuestras familias. Por último, aplaudo el esfuerzo a realizar estos foros y consultas que tienen como finalidad recabar las ideas de cada una de las personas que participamos aquí para darle continuidad a las agendas urbanas, basándose en las realidades que nos llevan a lograr entonces, sí, una real interconexión de las ciudades inteligentes. Muchas gracias. Muchas gracias, regidora. Eh, nos acaban de dar ahorita, eh, de dar a conocer la nueva agenda urbana en su máxima expresión y ejecución. Y eso es muy muy importante se se, se tocaron eh, prácticamente todos los ejes que también desde la Cancillería estamos eh, buscando implementar eh, la seguridad calidad de vida movilidad eh, salud educación economía y y bueno prácticamente fueron todos eh, eh, abordados y, y es muy importante también ver desde la perspectiva de la mujer y es un gusto estar aquí rodeado de de dos mujeres muy capaces eh, que cada vez eh, nuestras ciudades se vuelven más inclusivas y que to todas y todos estamos participando para la construcción de estas nuevas ciudades de las ciudades inteligentes entonces eh, felicitarlas a, a ambas por, por todo lo que están desarrollando y eh, agradecerles a todos eh, su atención en este espacio eh, continuamos eh, para el siguiente eh, para la siguiente conferencia. Y nuevamente agradecerles eh, por la atención. Gracias. Gracias. Aquí en este foro capítulo chihuahua y por supuesto eh, aprovecho la ocasión para agradecer la anfitrionía del alcalde de la, de la ciudad muchas gracias marco por recibirnos y por impulsar este tipo de eventos en la ruta hacia la cumbre internacional del hábitat de américa latina y el caribe que sin duda es una visión pues muy clara de cumplimiento de la nueva agenda urbana y de los objetivos de desarrollo sostenible eh, me gustaría, para no retrasar todo el, el, el programa, eh, pues bueno, eh, aparte de agradecerle al alcalde, si nos eh, pudiera hablar de toda esta gestión del desarrollo que se está llevando a cabo ahorita aquí en Chihuahua y que ahorita en una reunión previa nos compartía, pues algunos de los proyectos estratégicos de gran visión y sobre todo de, de largo plazo que van alineadísimos con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueve ONU Hábitat y con esta nueva Agenda Urbana. Creo que eso eh, se ve y, sin duda, pues serán factores fundamentales para el desarrollo de la ciudad y para un fortalecimiento también de la economía y de los recursos que para administrar las ciudades se requiere. Eso es, creo que, todo un tema pero que con una visión de desarrollo de estas características, pues sin duda garantiza un buen futuro. Muchas gracias de nuevo, alcalde. Y bueno, pues eh, eh, dejo la palabra. Y además agradecer a todos los demás eh, 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 expositores aquí en este panel. Gracias. Al contrario, bueno, pues sí. agradecerles primero que nada, y disculpen la ronquera, pero me dijo el doctor que se me iba a curar cuando descansaron un poquito y le dije, ya valió gorro, vamos a hablar tres años ronco. Así que discúlpenme. Primero, bueno, pues darles la, la bienvenida. Por supuesto, agradecerles la presencia a todas y todos de manera particular, bueno, pues a quienes integran este panel. Eh, y pues me tocó un poco de eh, platicarles el que estamos haciendo en Chihuahua en torno a esta, a esta, pues, planteamiento, a esta integración de ciudades inteligentes, ¿no? Primero, platicarles lo que, pues, Prácticamente creo que ya todos los de aquí conocemos. Nosotros como administración nos hemos puesto el gran objetivo de hacer de Chihuahua el municipio más competitivo del país. Y para ello, ¿por, ¿por qué primero eh, el, el municipio más competitivo? Lo he dicho en varias ocasiones, lo vas a repetir muy rápido. Primero que nada, porque creo que es una fórmula que nos permite en base a indicadores medir si estamos avanzando, estamos estancados o estamos retrocediendo. Los indicadores, como ustedes los pueden ver ahí en pantalla, los maneja el Instituto Mexicano de Competitividad y son clarísimos y totalmente medibles. Y lo que no se mide está condenado al fracaso. Hay que medir para mejorar. Segundo, porque eh, pues creo que a todos nos gusta la competencia, a todos nos gusta competir para ver quién es mejor. ¿Cuál es la mejor universidad del país? Cuál es el mejor país en el mundo en cierto tema, dónde se gestiona mejor el suelo del país, eh, dónde están los empresarios más, eh, eh, pues los más eh, solidarios, los más responsables, dónde está el sector eh, de la sociedad civil organizada también que más trabaja por su comunidad, y esencialmente también dónde está el mejor gobierno, el que tiene la mejor seguridad, la mejor gestión del medio ambiente, del suelo, etcétera. Y lo más importante, porque hablar de competitividad, amigas y amigos, nos referimos a la retención del talento que producimos en las ciudades, evitar, sobre todo en los, en los estados fronterizos, que los, eh, los talentos que tanto esfuerzo, que tanto también dinero nos cuesta producir, pues se nos vayan a otras ciudades, Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, porque aquí no encuentren campo de acción. O bien, también porque hablar de competitividad es atraer talento de otras ciudades. Y al final de cuentas, elegí el término, el término de competitividad también como una agenda estratégica de la administración porque la competitividad al final se ve reflejado en el bolsillo de las familias, en incrementar su línea de bienestar. Y hoy arrancamos, como ustedes ven en pantalla, en el lugar número 10 de las ciudades de 500 mil a un millón de habitantes. Ahí tenemos muchas de las cosas. Que tenemos que trabajar por hacer todas y todos. En el sistema de derecho, que vamos, vamos bien, hemos estado mejorando. Tenemos que mejorar en el manejo sustentable del medio ambiente, en una sociedad, ojo, incluyente, preparada y sana. Y aquí, fíjense, es donde entran los ciudadanos. La competitividad nos incluye a todos, no solo al gobierno o a los empresarios. Nos incluye a la sociedad participando y involucrándose el sistema político, los gobiernos eficaces y eficientes, que es nuestro objetivo en la administración, es voltearla y que sea una flecha verde ascendente, mercado de factores, economía estable, el sector de precursores de clase mundial, aprovechamiento de las relaciones internacionales, que por supuesto, les decía ahorita aquí hace un momento, pues la semana pasada estuvo el embajador de la Unión Europea, hoy está UNU Habitat. Seguimos trabajando para que la, en las próximas semanas esté el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y se, se fijan, pues eso le pega directamente a este indicador. Es decir, lo que hacemos en la administración hoy, amigas y amigas, no son ocurrencias. Todos los días, todos los directores que ustedes ven aquí se levantan viendo estos indicadores para ver cómo le abonamos desde el gobierno para poder lograr hacer de esta ciudad competitiva. ¿Qué aspiro? A que los empresarios. A que el sector social y los ciudadanos hagamos lo mismo, la academia, por supuesto. Y finalmente, la, in la innovación. Si le damos, bueno, ya que traigo el, el control, el siguiente. ¿Cuál es el diagnóstico de la ciudad? Bueno, pues hoy, no solo de la ciudad, sino del mundo, los especialistas han dicho que los niveles de contaminación ya están en niveles francamente insostenibles. 51 billones de toneladas de dióxido de carbono anualmente se filtran o, o, o se evaporan al medio ambiente y no salen de este planeta. Eso eh, ha incrementado pues, la generación de gases de efecto invernadero y los especialistas pronostican que para el 2050 va a, a, va a incrementarse la temperatura en el planeta 1.5 grados centígrados. ¿Cuál es el compromiso que todas y todos tenemos que hacer? Pues evitar que eso suceda. Y Chihuahua tiene que poner su grano de arena. Las y los chihuahuenses tenemos que solidarizarnos con el primer espacio público que todas y todos tenemos, que es el planeta. ¿Qué nos tocaría entonces en esta esfera de competitividad y este engranaje? Y ustedes saben, lo he dicho también, Chihuahua es la gran maquinaria que funciona con una quintuple hélice. Gobierno sociedad civil organizada, academia, ciudadanía y empresarios, todos jalando para el mismo lado. Aquí si ustedes se fijan, podemos ver con eh, claridad qué nos corresponde a cada uno de estos cinco actores en términos de competitividad. Nosotros eh, nos hemos puesto el compromiso y hay mucha gente y creo que lo pueden ver aquí con el manoteo que traigo. Eh, que me dice, Marco, tú hablas con las manos, mueves mucho las manos al hablar. Y entonces, cuando estaba imaginándome cómo le hacemos para explicar qué nos corresponde al gobierno en cuanto al término de competitividad, pues no se me ocurrió otra que con la mano. ¿verdad? Dije, pues el high five. Nuestras manos, con estas vamos a escribir. ¿Cuáles son los compromisos de la administración para arribar al término de la competitividad? Primero, el primero de, de todos es hacer de este un gobierno honesto. Fíjense lo que me decía ahorita, vengo de una clase de matrogimnasia con mi hijo Pablo, y me decía un niño, se acercó y me dijo, todos los presidentes deben ser multimillonarios, no millonarios, ojo, multimillonarios. Esa es la ideología que estamos sembrando. Fíjense, ya en los niños, yo le dije, no, todos los presidentes y políticos deben ser exactamente iguales que cualquier ciudadano. Eso grábatelo muy bien. Primero, tenemos que hacer de este gobierno un gobierno honesto, transparente, eficaz y eficiente. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo abriendo nuestras cuentas, no solamente organismos nacionales. La semana antepasada tuvimos un foro de gobierno abierto donde suscribimos convenios de intervención, de vigilancia prácticamente con todos los organismos que se dedican a esta cuestión a nivel nacional. Aquí en Chihuahua con el monitor Caregua, pero también lo hicimos Carmen con el, el... Y con el MDI, es correcto. Pero además de esta parte y de que somos, después de Guadalajara, el municipio más transparente del país, de acuerdo a Ciudadanos por la Transparencia estamos ahorita siendo evaluados por PEFA, que es un secretariado de la Unión Europea, que entra y evalúa no solo la transparencia, sino cómo haces el gasto. Y entonces, ¿qué hicimos este año? Fíjense, pues dijimos, ¿cuánto recibimos anualmente de presupuesto? 4 mil, cuatro mil millones. ¿Cuánto se presupuestaba? 3,600, mil mil Siempre había 400 millones de excedentes que en agosto andabas pensando en qué te los gastabas. Entonces el, el PFA te dice, eso está muy mal. Lo que tienes que hacer si tú ya sabes que vas a recibir 4000 o 4100, pues es presupuestar 4000 o 4100 y desde el presupuesto plantear en qué te los quieres gastar. Por eso el presupuesto de este año se planteó sobre esa base y es el presupuesto más alto en la historia del municipio de Chihuahua. Nos revisa también además de esta cuestión cómo se se ejecutan en términos de adjudicaciones, de licitaciones eh, y de compras de la administración municipal en materia de transparencia. Y al final de cuentas, emite un dictamen donde te dice si estás evaluado o no estás evaluado. Eso lo estamos haciendo para que abone a la transparencia. Eficaz y eficiente. Estamos trabajando para que al término de esta administración todos los trámites, fíjense, hoy tenemos 431 trámites. Primero, reducirlos a menos de 250. Y que esos 250 estén totalmente automatizados y digitalizados de punta a punta. Que ustedes puedan agarrar su teléfono celular y decir, quiero tramitar una licencia de uso de suelo en Chihuahua, voy a hacer mi trámite aquí desde mi celular, tableta o computadora. O bien, quiero solicitar una beca o solicitar una carta de no antecedentes policíacos o cualquier trámite que ofertamos sin necesidad de ir al gobierno. Hoy estamos actualizando nuestros procedimientos para poder utilizar la firma electrónica avanzada en la firma de los documentos electrónicos que vamos a emitir. Segundo, muy importante, la seguridad pública, aquí aprovechando que está Julio, necesitamos generar espacios seguros y mejorar la percepción de la seguridad de los ciudadanos. Por eso, estamos trabajando en cuatro pilares. Tecnología. Y hoy vamos a evolucionar la policía con la tercera etapa de la plataforma Escudo Chihuahua, que la presentamos en cuatro semanas ya. Ya está en, en curso la instalación de las 400 cámaras adicionales y la tecnología. Segundo, investigación, y quiero decirles que la Policía Municipal de Chihuahua es la única policía municipal del país, la única de los más de dos mil policías municipales que hace labores de investigación criminal. Tercero, profesionalización. Y desde que iniciamos esta administración, ustedes saben, lanzamos el Instituto de Seguridad eh, del Municipio de Chihuahua. Con este instituto estamos brindando dos carreras de licenciatura a nuestros elementos de Policía Municipal y de Bomberos. Pero el siguiente año comenzamos la construcción del campus de Seguridad y Justicia y nuestra misión a tres o cuatro años debe ser evolucionarlo a una universidad, es decir, incluir un posgrado. Cuarto, dignificación policial, que es ofrecer mejores incentivos a nuestros elementos, y estamos trabajando con bancos, con Infonavit, con todo el mundo que se nos pone enfrente, para poder, los poder ofrecer los mejores incentivos a la policía municipal. Cuarto, servicios públicos de eficiencia. Y si estamos aquí hablando que queremos comprometernos con el medio ambiente, rápidamente decirles, vamos a comenzar el cambio de luminarias LED, de vapor de sodio a LED, vamos a trabajar en la creación de un nuevo relleno sanitario, que aquí lo traigo más adelante, en cambiar la, el, la lógica o, o la actualidad en la que se recolecta el servicio de, de, de recolección de basura para ya comenzar a dividir nosotros como ciudadanos la basura y que cuando llegue al relleno pues ya llegue separada entre basura orgánica e inorgánica. Ese es el objetivo del nuevo relleno. Eh, vamos también a trabajar con esquemas de agua que aquí los traigo más adelante en el tema de servicios públicos. Cuarto, obra pública bien planeada, bien pensada y sobre todo bien ejecutada donde se requiere. Y quinto y último, desarrollo humano anclado en el tema del desarrollo económico. Nosotros no creemos que la pobreza de este país se combate dándole becas a todo mundo. Nosotros creemos que la pobreza de este país y especialmente la de Chihuahua se combate dándole un empleo digno a cada ciudadano. Y ahí estamos anclando una gran agenda precisamente en el tema cultural, en el tema deportivo, que ayer presentamos la Copa Chihuahua y pega en este tema, y también el tocar la puerta de industrias para que vengan y se asienten a Chihuahua. Finalmente, bueno, pues pueden ustedes ver con toda claridad en estas filminas cómo también nuestro plan municipal de desarrollo está totalmente adaptado y adecuado a los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, que aquí están, pues ya pareados, si ustedes los ven. Verá, estos son los objetivos de desarrollo sostenible contra los del plan municipal de desarrollo. Aquí los pueden ver, Esto, esta tabla de hecho viene en el plan, que lo pueden ustedes descargar de manera digital en la página del Gobierno Municipal de Chihuahua, pero todos están ahí pues bien pareados. ¿Cuáles son las acciones de futuro con el compromiso de un Chihuahua amigable con el medio ambiente? Primero, como les decía la semana pasada, presentamos esta iniciativa de la Unión Europea, donde están suscritas las empresas de Chihuahua. Y estamos trabajando con Comparmex, con DESEC y la Unión Europea para impulsar la economía circular. ¿A qué nos referimos con esto? Que los desechos que produzca una empresa puedan ser aprovechados por otra empresa o por otra industria. Pero nosotros nos estamos suscribiendo a esta, a esta iniciativa Chihuahua Green City en el tema del relleno sanitario metropolitano, que aquí está. Va a tener dos celdas de 3.4 millones de metros cúbicos. La idea es que cada una nos dé un servicio de 30 años, es decir, resolver este tema por 60 años en la ciudad es un objetivo, es decir, 20 administraciones municipales que no vivan el calvario que me está tocando vivir a mí con el tema de poder encontrar el predio adecuado. También el relleno sanitario tendrá una estrategia, una planta separadora de, de residuos, vidrio, metal, plástico, material para preparar composta y los combustibles derivados de residuos, los CDRs que se utilizan en cementeras, sobre todo para producir, pues obviamente calentar hornos y producir cemento. Y la idea, pues es que utilice el método, como ya lo dije, de la economía circular. Además, traemos una gran agenda hídrica municipal. Eh, muchos gobiernos municipales del estado, porque en el país, de hecho creo que somos las excepciones, pudieran decir, oye, el tema del agua, pues a mí... No me compete, pues eso ahí pregúntenle al gobierno del Estado o a la Junta Central o a la Junta Municipal. Sin embargo, el agua es el recurso más limitado que tenemos hoy en Chihuahua. Y si estamos pensando en crecer en desarrollo económico, pero no tenemos agua, pues no vamos a lograr el, el objetivo de hacer de Chihuahua la ciudad más competitiva del país. Por eso, el día de antier formamos ya el Comité Técnico de Aguas Subterráneas del municipio de Chihuahua y vamos caminando hacia la creación de un distrito de riego metropolitano que busca el intercambio de agua potable por agua tratada para aquellos productores pues, de hortalizas, principalmente en Rancho El Medio Aldama. Si ya no utilices agua potable, dame esos pozos para surtir de agua potable a las colonias de Chihuahua y te la intercambio la misma calidad de volumen por agua tratada. Pero además... Estamos con el fideicomiso del agua trabajando en la construcción de pozos de absorción, que quiere decir que en lugar de que cuando cae la lluvia, como la de ayer, gracias a Dios, corra por, por cerros, luego por arroyos, luego por el Chubíscaro, por el Sacramento y pues se vaya al Bravo, poder infiltrarla de nuevo al medio ambiente. Eso es lo que estamos buscando y este año tenemos una inversión conjunta con Gobierno Federal, con CONAFOR, por 18 millones de pesos precisamente para este tema tan importante en la ciudad. Y con el gobierno del estado pues hemos estado trabajando muchísimo para poder interconectar 70 espacios públicos a la red morada, que nos va a permitir incrementar del 42% que hoy se tandea en la ciudad, pues poder incrementar o disminuir, lo mejor dicho, por lo menos a un 32%. Ese es el objetivo de esta administración municipal. Y finalmente conjuntamente con gobierno estatal, también buscar, eh, pues impulsar la, la, el desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento para la ciudad, que el día de ayer ya tuvimos una reunión muy, muy importante. Eh, y bueno, pues como tenía muchis, muy, muy, muy poquito tiempo y me fue muchísimo, muy rápido, pero más o menos, amigas y amigos, esta es la visión de competitividad que nos hemos planteado desde el gobierno municipal. Trabajar con visión de futuro y mejorar la competitividad, construir una ciudad de avanzada, una ciudad que se hable de tú a tú, no solamente con las ciudades de México, sino con, con, con cualquier ciudad del mundo. Tenemos un gran reto por delante. Luego me han dicho, oye Marco, este plan está retador, está soñador, pero saben que lo sé perfectamente, pero también sé que lo vamos a lograr juntos que en equipo vamos a lograr hacer esto que nos estamos planteando, hacer de Chihuahua el municipio más competitivo del país. Cuenten con el gobierno municipal, cuenten con el alcalde y por supuesto yo sé que cuento con todos y cada una de ustedes. Muchísimas gracias. Bien, pues eh, muchas gracias al alcalde Marco Antonio Bonilla, creo que una discusión bastante completa. Eh, y quisiera darle continuidad al programa, a ver si el ingeniero Gabriel Valdés eh, también nos comparte a nivel del Estado eh, toda esta gestión del desarrollo y la nueva agenda urbana, cómo estamos trabajando. Claro que sí, muy buenas, muy buenas tardes de nuevo. A todos, bienvenidos, gracias por el espacio. Voy a pasarme allá. Este, no, a veces lo bueno de estar... En medio, en las presentaciones, pues ayuda a ir afinando el rumbo de la misma, ¿no? Ya estuvo aquí haciendo uso de este espacio Diego, donde nos ha dibujado la realidad de lo que ha estado pasando en nuestro país, ya nos habló del tema de la planeación, que los que tenemos algunos años en esto, que veo muchos que nos han acompañado a lo largo del tiempo. Eh, coincidimos, creo que el, el marco legal de nuestro país, el trabajo que han hecho muchos eh, municipios, Chihuahua no se escapa, es contar con instrumentos de planeación. Y pusiste el dedo en la llaga, efectivamente hace falta aterrizar esa planeación en la política pública, que ya lo expresaba la diputada Rocío González con mayor claridad, para dejarle entonces, sí, con esa visión eh, de futuro que tiene. Pues el trabajo al alcalde en medio, el medio está el, el, el gobierno precisamente para venir a hablar esta tarde con ustedes sobre eh, esto, pues casi tarde no mediodía de el, la gestión de ese, de ese desarrollo en el marco pues ahora sí de esta agenda urbana 2030 que nos tiene hoy aquí reunidos para llevar a ser una serie de conversatorios, una serie de ponencias. Y como ya fue expresado al inicio de este evento, pues recuperar a través de estos foros regionales la voz de México en cada una de las sedes en donde se está desarrollando para hacer un planteamiento común que a través de la Cancillería se ha llevado a, y con el apoyo de los organizadores, obviamente de la Universidad de Guadalajara, a este foro mundial en donde nos vamos a dar como planeta la posibilidad de discutir ese futuro que ha estado empujándose por parte de la humanidad desde principios del siglo pasado. No, 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 no le voy a explicar aquí a muchos en la academia lo que ha estado sucediendo desde la Carta de Atenas hasta nuestros días, pero efectivamente eh, estamos en ese, en ese camino para poderlo hacer. El, el objetivo que nos reúne de todos conocido ya ha sido plasmado incluso en la intervención desde lo legislativo, desde lo que hacen los regidores, lo que es el... Trabajo que todos tenemos que desarrollar para conseguir ese objetivo, que es un futuro, un ambiente eh, adecuado para las presentes presentes y futuras generaciones que habitamos. Este espacio común que señalaba el alcalde y que, aparte, es único, no tenemos otro planeta más que este que nos ha sido este en suerte prestado, y pues sobre eso trabajamos. En la gestión del desarrollo urbano, el desarrollo sostenible, esa es la tarea que nos toca a muchos de nosotros estar hoy aquí eh, representando pues, el, el, la parte que nos toca desarrollar en cada una de nuestras funciones para lograr ese objetivo común y que reúne lo que ya ha sido expresado en estos tres eh, ámbitos, ¿no? la economía, el medio ambiente y la sociedad. Que En este último punto me detengo para poder reflexionar que es a través de iniciativas como esta en donde estamos acompañando la tarea de quien tiene que ejecutar esa planeación que ha sido eh, elaborada y que a través de la legislación estamos obligados a implementar con la sociedad civil organizada. Cada vez es más frecuente empezar a ver en, la, en los diversos foros que tienen que ver con estos temas la participación de la sociedad de manera organizada para, hacer, para levantar la voz y establecer exactamente ese acompañamiento, que como ya lo decía el maestro Urbano, tiene que ser complementario a los esfuerzos que desde la autoridad estamos realizando. Entonces, ese, ese objetivo de desarrollo debe de contener, aquí lo resumimos en lo que todos conocemos con esos tres elementos, economía, medio ambiente, y que ya las voces que me han precedido incluso lo han elevado a trabajar de manera complementaria hasta lograr cinco vertientes de trabajo. Esa quintuple hélice con la que se ha estado trabajando, hace algunos años atrás eh, empezábamos a escuchar estas reflexiones, yo se lo escuchaba a la hoy gobernadora en su momento, de la cuádruple hélice, pero finalmente hemos encontrado ese complemento que lo lleva hoy, a como ha sido expresado con quien hizo uso de la voz antes de mí, en esa quintuple hélice que es la que nos está permitiendo poder tomar mejores decisiones en lo futuro. La gestión del desarrollo, por supuesto, tenemos ya señaladas varias de las herramientas que tenemos y efectivamente, yo sí soy un convencido de que la planeación urbana es la que nos va a llevar a esos escenarios. Sin embargo, también estoy eh, plenamente identificado con este posicionamiento que ha sido expresado hoy aquí, quien está estado en esta tribuna. Ya lo decía la regidora Jocelyn, ya lo decía Rocío González, hay que pasar de esa planeación que sí tenemos, de ese eh, andamiaje, ese respaldo que la. La legislación de este país nos permite a esa política pública que nos permita alcanzar esos estadios. Han citado algunos ejemplos, ya el alcalde ha hecho una excelente exposición de cómo el ayuntamiento, el municipio de Chihuahua está buscando ese posicionamiento con algunos ejemplos que de manera muy puntual la regidora estaba llevando a cabo con políticas públicas como la de ciudad cercana que ya fue expresada aquí. Déjenme decirles que a través del gobierno del Estado... Por supuesto, estamos trabajando en esa eh, eh, incorporación de lo que son estos objetivos que la agenda urbana marca y que son los 17 de, de eh, desarrollo sustentable. Se han estado incorporando en esta planificación que ya se tiene desde el pasado, en donde, bueno, contamos con la del Estado. Por supuesto, hay ahí establecidos en la legislación algunos instrumentos de carácter regional, eh, los municipales, el de centro de población y los demás derivados. ¿Cuál es la tarea ahora para las autoridades, para los que estamos en la función pública? Pues permear, como ya se exponía incluso, a partir de la nueva ley de asentamientos, la nueva ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que contengan estas políticas, estas tendencias mundiales de incorporar estos eh, planteamientos de un mejor escenario para nuestras ciudades. Esta planeación que ustedes ven aquí en la pantalla es la que ha existido desde tiempo atrás en nuestro Estado qué es lo que le ha faltado en qué estamos trabajando precisamente es en la incorporación de esas disposiciones de esos objetivos que nos lleven a plantear mejores ciudades mejores espacios para los ciudadanos y por supuesto contemplar lo que ya ha sido señalado a través de la agenda urbana de ONU Hábitat la incorporación por supuesto de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que ya han sido expresados aquí y que perfectamente lo pudimos ver empatados o pareados como lo dijo el alcalde en, en el plan municipal de desarrollo pero aquí mi tarea es decirles también el gobierno del estado está haciendo ese ejercicio para que el plan estatal pueda ver reflejado lo que los 17 objetivos buscan y que es no es otra cosa más que el, el desarrollo económico social y ambiental de las actividades que desarrollamos en nuestros espacios no dejo de señalar que el, el, la agenda urbana establece también otros objetivos, más allá del que voy a recalcar, que es el punto central de la exposición que hoy les quiero compartir, es que hay otros objetivos con metas urbanas en donde estamos atendiendo precisamente todos los aspectos que tienen que ver con las otras áreas, que no es nada más el tema meramente urbano, y que contribuyen precisamente a lograr ese estadio de mejoras para nuestras comunidades y plantear a través de la gestión de ese desarrollo cómo podemos incidir para lograr mejores comunidades cada vez. Perdón, aunque no ando tan ronco como el alcalde, pero bueno, también este, eh, hay, que, hay que hidratar la garganta, ¿no? Este, un poco para no, no dormirnos incluso, ¿no? Bien, eh, particularmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 11 nos habla de estas ciudades y comunidades sostenibles. Hoy, en el marco de este foro, bueno, pues agregarle que la interconectividad para estas ciudades inteligentes es indispensable que busca este objetivo y del cual hacemos eco a través de los instrumentos de gestión del desarrollo materializados en los planes con los cuales las administraciones desarrollan el trabajo en los ámbitos que le corresponda tanto el municipio como como el estado pues que estas ciudades esos asentamientos humanos en donde hoy por hoy vivimos ya lo expresaban aquí también cerca de el 60 de la población en zonas urbanas y que la expectativa, como ya lo decía Ernesto Valdés, del 2050 se espera que alcancemos ya cifras del 70-75% de la población en entes urbanos, es que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Eso está perfectamente marcado en los objetivos de desarrollo, particularmente el número 11, y que hemos hecho eco de él a través de estas consultas que le permiten tanto a las autoridades municipales como al propio Estado, nosotros no fuimos la excepción, desarrollar una serie de encuentros con la comunidad en las diversas áreas de un Estado incluso tan grande como el nuestro, que nos ha permitido recoger esas alternativas, esos planteamientos, esas necesidades, empatarlas o no hermanarlas con los objetivos de desarrollo sostenible que la Agenda 2030 ya ha estado marcando con, con toda precisión y permitirnos desarrollar estos entornos y darle a las autoridades la posibilidad de la construcción de estos instrumentos, de estas, de estas herramientas que ayuden a llevar a esos escenarios que son lo que buscamos todos. Lugares para los humanos, para la población, incluyentes, seguros, resilientes y sostenibles. Particularmente en Chihuahua, y no voy a extenderme demasiado porque también la, la, la diputada Rocío lo puso en claridad, después de la ley, de, ley General de Asentamientos Humanos del país, nos llevó a Chihuahua esos cuatro años de diálogo, de avances, de retrocesos, no voy a, a ampliarme, ya lo expuse ya con toda claridad, contar hoy por hoy con una Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano para el Estado de Chihuahua. Es la respuesta del de Estado, de la Ley del Estado, precisamente a esa invitación que se hace desde ONU Hábitat a través de la Agenda 2030, de ir cambiando la manera en que vemos la gestión del desarrollo. Es decir, más allá de objetivos, estrategias y metas de acción, empezar a plantear estos principios de los cuales ya, ya, ya se comentaron aquí también, permearlos en los instrumentos legales y aterrizarlos a los niveles de eh, instrumentos, planes y reglamentos para poder tener... Y contar con esas. Esta ley que ya fue expresada eh, nació eh, a, a su aplicación a partir de la publicación por allá del mes de, de noviembre. Establecen algunos objetivos en donde están incluidos, por supuesto, eh, parcialmente o, o de alguna manera tropicalizada, estas disposiciones que la agenda eh, urbana hoy por hoy está estableciendo. En donde podemos eh, indicar que estos instrumentos, pues, armonizan esa planeación y la regulación de los asentamientos, establecen los principios, el derecho a la ciudad, que ya lo expresaba de alguna manera aquí eh, la regidora Jocelyn Vega, y que, bueno, esto le da el soporte a lo que dije ahorita, estar en medio de las charlas, a veces le dice no, pues ya lo dijo fulano, ya se expresó aquí en este, en este micrófono, pero no nos lleva más que la reflexión de que estamos precisamente haciendo el trabajo necesario de, desde los diversos ámbitos para hablar este lenguaje único que se traduce en una eh, gestión sostenible del desarrollo de nuestras ciudades la, el, la ley que nosotros estuvimos trabajando como ya se expresó con los diversos participantes pues contempla estos principios no el derecho a la ciudad coherencia y racionalidad la movilidad y sobre todo uno ahí que no señalo pero creo que es uno de los más destacados y que es la gobernanza hoy por hoy la gobernanza es esta eh, herramienta que le permite a la autoridad y a la sociedad emanarse para poder encontrar mejores alternativas, mejores respuestas a la problemática que ya también fue expresada aquí, que enfrenta nuestras ciudades. ¿no? Desde situaciones locales hasta cuestiones incluso de ámbito mundial, como es la recientemente transitada y que todavía no salimos, hay que seguirnos cuidando la pandemia, no, y que nos impone grandes retos para poder, como eh, comunidades, hacerle frente a lo que viene finalmente para tampoco ser eh, eh, acá para ahora aquí del espacio en el micrófono y dar dar paso a estas reflexiones importantes que hasta este momento lo que se ha eh, planteado y reflexionado en este foro creo que es de mucha valía les voy a comentar rápidamente que el plan estatal al igual que lo, lo, lo fue expresado el municipal contempla precisamente estas disposiciones para dar cumplimiento eh, de alguna medida en alguna medida a las eh, disposiciones establecidas en la agenda 2030 en la agenda urbana el plan estatal como ustedes lo saben es eh, el resultado de estos foros que hicimos de manera regional y recuperamos eh, el sentir la opinión la necesidad de todos los eh, eh, rincones de nuestro estado estuvimos en la sierra estuvimos en el desierto estuvimos en la región centro recabamos pues toda la eh, problemática y las procesaron en este instrumento que hoy por hoy le da el rumbo que debe de tener el gobierno del Estado y la particularidad que hoy resalto y reflexiono con ustedes es que precisamente está empatada, hermanada con esos objetivos para atender. Como ustedes lo saben, el plan estatal consta de cinco ejes estratégicos, no es para nada, es una coincidencia, también tenemos cinco, ¿verdad? como la cuadrupélicis, cinco eh, elementos de trabajo, en donde destaco el número tres, que es el... el que nos permite el ordenamiento territorial moderno y sustentable. Desde hace algún tiempo, el planeta reflexiona en la sostenibilidad, en la sustentabilidad, y hoy por hoy casi a todos le poníamos el, el apellido sustentable. Lo estamos traduciendo hoy por hoy en una realidad a través de instrumentos, a través de políticas y de estrategias que realmente permitan alcanzar ese, esos objetivos. En este caso, el objetivo eh, estratégico del eje número tres es el ampliar y modernizar con infraestructura pública eh, que sea detonante de un desarrollo para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses, en este caso de todos los que habitamos en este estado, precisamente para que tengamos entornos más eh, adecuados para desenvolvernos sin perder de vista la, la cuestión medioambiental para que sentemos las bases de un mejor desarrollo de toda la comunidad del estado. Eh, Contempla, por supuesto, otros eh, aspectos de la, del desarrollo sustentable, como son la movilidad y el transporte, que también ya se expresó. Es un tema toral que ya fue eh, señalado por la diputada para ciudades como la nuestra, Chihuahua, como Ciudad Juárez, es decir, los dos municipios que aglutinan la mayor población de nuestro estado, empezar a plantear estos escenarios en donde el transporte... La movilidad no motorizada y la manera en que utilizamos nuestro espacio se traduzcan en acciones que lleven a mejores estadios, reitero, a mejores espacios públicos que podamos disfrutar todos. Por supuesto, este plan está enfocado también a transformar de alguna manera, de manera más eh, integral, eh, las infraestructuras. El tema del agua, lo resaltamos, es algo importantísimo en situaciones o en localidades como la nuestra. No hay que eh, mencionar más, simplemente es conocido de todos que Chihuahua está en esta franja desértica de, de nuestro planeta y el recurso agua va a ser un factor de preponderancia hoy, ya lo es, y en el futuro. ¿no? Y finalmente, bueno, pues también indicarles que a través de el, eh, este eje 3 estamos abordando las tareas de ecología y medio ambiente. Por ahí ahorita alguien comentaba que de repente están como separadas el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, particularmente en la Secretaría que tengo eh, el honor de representar, pues están en la misma área. Así es que buscamos lo que Diego decía, que no estemos ahí peleando en cómo abordamos el tema urbano con el tema ecológico, simplemente tratar de que la sinergia sea positiva en poderlo hacer de manera eh, adecuada. ¿Cuál es el objetivo principalmente? Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado, sustentable en nuestro estado. Ese es el trabajo que tenemos que hacer de manera muy resumida. De ahí se desprenderá una serie de, de estrategias y líneas de acción que eventualmente habremos de ir complementando con el trabajo de todos los que habitamos y que tenemos algo que aportar en materia de desarrollo urbano, de medio ambiente, de sostenibilidad. Cómo lo hacemos, bueno, pues tenemos eh, al igual que eh, en muchos estados, bueno, la, la presencia de la secretaría a través de estas eh, seis regiones estratégicas, a través de las cuales atendemos las necesidades del territorio y retroalimentamos pues el trabajo que realiza el Estado en las delegaciones que tienen a su cargo varios municipios en cada uno de ellos y buscamos esta eh, medición de los avances que tengamos. Lo que no se mide, dicen por ahí, es una fase algo trillada, pues no se puede mejorar, y esa es la función que tenemos a través de esta organización del territorio del estado de Chihuahua. Yo quisiera nada más eh, cerrar mi participación con la reflexión de que tenemos ante nosotros una oportunidad eh, invaluable de plantear, de aportar, de contribuir en esa construcción en ese camino hacia eh, la, el foro urbano mundial, de la opinión que pudiéramos plantear como país, a través de la eh, academia, de, particularmente de quien está organizando estos foros y que pues eh, agradezco y celebro la participación de la Universidad de Guadalajara, de la Cancillería que se ha echado a cuestas el representar, el encaminar, el aglutinar estos esfuerzos para que la voz de los mexicanos, de las mexicanas, sea escuchado a nivel mundial. Estoy seguro que habremos de construir con los foros previos, con lo que hoy se recabe al final del día de esta participación, esa eh, opinión de todos los mexicanos. Y ya lo decía eh, en su intervención la encargada de, de uno Hábitat, que la experiencia mexicana que hay por supuesto muy buenos eh, eh, experiencias y prácticas hay casos de éxito puedan ser llevados a ese nivel y que podamos juntos construir un mejor futuro para nosotros y para nuestras próximas generaciones. Yo agradezco el tiempo que nos han eh, brindado para reflexionar esta eh, mediodía sobre este tema interesante importante y que aparte es en lo que nos ocupamos. Muchas gracias por su tiempo hasta luego. Muchas gracias al ingeniero Gabriel Valdés. Este, eh, damos continuidad con el doctor Hugo Isaac Cepeda, quien es coordinador internacional general urbano de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Adelante, doctor. Muchas gracias, arquitecto Víctor. Eh, agradecer el tiempo de, del alcalde Marco, eh, la explicación que has dado sobre la política pública que quiere generar para Chihuahua es una trazabilidad impresionante. Con, obviamente, lo dijo él soñador. Yo más bien creo que es alguien joven que está aterrizando objetivos precisos para lo que se necesita en Chihuahua. Eso como elemento. Creo que también nos deja muy claro el secretario los esfuerzos, la planeación y la voluntad de caminar unidos. Que eso es preponderante para todos y para todas y cada uno de los que estamos aquí presentes. En la parte de lo que a mí me toca explicar, yo les vengo a hablar y voy a dividir mi presentación en tres etapas, tres momentos. La primera, les voy a poner un contexto sobre la vida, sobre cómo estamos, cómo es lo que estamos generando antes de la pandemia, en el proceso de la pandemia y posterior a la pandemia. El segundo momento, les voy a explicar el por qué interconectando ciudades inteligentes, por qué el nombre, por qué se llama así, por qué se titula y qué es lo que busca y hacia dónde vamos. Y el tercer momento de mi explicación y de mi, de mi exposición podrán ver eh, un código QR y podrán ver una presentación, que es lo que estamos haciendo como trabajo de la Cancillería. Y también les daré la prospectiva la proyectiva de lo que sigue para los próximos años. No en 10, no en 20, no en 50, en los próximos 5 años, qué es lo que viene para la, la vida, qué es lo que viene para cada uno de nosotros. Primero que todo... Quiero preguntarles cómo están. En principio, esa pregunta, el cómo está uno en lo individual, va a manejar planos de nuestras sensaciones y de cómo estamos en el momento actual. Podemos estar tristes, podemos estar alegres, podemos estar en diferentes dimensiones. Agradecerles que están aquí, agradecerles su tiempo, es, es de verdad. Eh, honorable, sobre todo porque el tiempo que otorgamos a las actividades que hacemos es otorgarle parte de nuestra vida a nuestras actividades. Saber cómo están parte de la función de qué estamos haciendo como individuos para crear mejores ciudades. Pasamos del elemento de exigir al elemento de transformar. Hagamos eso como un mutuo acuerdo individual. Eso creo que parte... Como el principio y decía en un momento en el inicio de la, de la inauguración, nos debemos y tenemos una deuda individual, tenemos una deuda con el planeta. Se llevó millones de años para que esto, que como conocemos como el ecosistema donde habitamos, siete mil millones de personas, tuviera un proceso para podernos adaptar, para podernos recibir y para poder evolucionar como especie. Somos la única especie que tiene una articulación en palabras, en fonética, en enunciados y con la cual podemos transmitir ideas. No hay otra especie en el planeta, en la vida, como la conocemos, que trate o dictamine elementos de la vida, sino única y exclusivamente es el ser humano el que tiene la obligación y el que tiene la responsabilidad de crear mejores ecosistemas. Al principio del podio... En el saludo que yo di, saludé a los seres humanos. Y estamos olvidándonos lo que somos. La pandemia nos trajo la reconexión de saber qué es lo que somos, seres humanos. Tomemos en consecuencia y en consideración que los años que, que se llevó para construir el planeta como lo conocemos y adaptarnos como especie, fueron responsables muchas generaciones atrás para que construyeran en ese momento y en su entendimiento un mundo con sus capacidades, con sus recursos y con la valoración del conocimiento que tenían en ese momento. Somos parte de la generación de encontrar a través de los datos, que es lo que estamos viviendo hoy en día, la revolución, la cuarta transformación del conocimiento, la cuarta transformación de los datos, de cómo nos adaptamos a la vida cotidiana. Nuestros padres, abuelos y antepasados les tocó un mundo totalmente distinto que se exigía otro tipo de circunstancias. Trataron de adaptarse y darnos una calidad de vida que eso mismo nos llevó a poder encontrar en cada uno de nosotros nuestros objetivos y hacia dónde vamos. Celebro que este espacio con un aproximado un aforo de 300 personas puedan tener, cuando menos hoy. Sembrado un mensaje que les estoy dando para que puedan comprender y entender cómo es el contexto de la vida. Tomemos en consideración que cuando inicia la vida, o cuando iniciamos nuestra vida, todos en algún momento fuimos células, que estuvimos adent adentro del vientre de nuestra madre, que se trató de un proceso de conocimiento y de interconexión de nuestros padres y que de ellos a su vez, de sus padres, para poder llegar a este mundo en el tiempo que hayan llegado cada uno de los aquí presentes y los que nos acompañan a distancia, van a poder entender y enfrentar un mundo totalmente distinto, lleno de retos, pero también lleno de inteligencia, lleno de conocimientos y dueños también de muchas capacidades para poder mejorar. En ese sentido y en la manera de cómo se han transformado las eras de la vida, la primera, como la vimos hace más de 40 millones de años, es una era glacial que se tardó infinitamente un tiempo para poder generar la primera especie, el primer ecosistema, y a su vez empezaron eras geológicas. A la llegada del ser humano como lo conocemos y como lo vemos, empezó a interpretar un mundo, interpretó a una manera de a una sociedad, manera de integrarse de manera social, de crear un sistema, de forjar elementos y etapas para transformar y adaptar para la subsistencia eso permitió evolucionar esa parte que tenemos cada uno de nosotros hoy en día en nuestro adn es la capacidad que tuvieron generaciones atrás de nosotros y la descendencia de la carga genética que nos otorgaron a cada uno de nosotros no nos podemos quejar que a cada uno de nosotros nos bueno, quizás a uno les faltará una mano un pie por otras condiciones pero creo que la mayoría de los que estamos aquí Estamos en las mismas condiciones, con el mismo parte de una fisionomía y con una voluntad mental que es la inteligencia. En esa medida y en esa adaptación, reitero, la primera fase de esta presentación es ver el mundo como está. Vamos pasando a esta etapa de cómo y los años que llevaron para poder llegar aquí a cómo hemos ido construyendo una manera de consumir el mundo, no de mejorarlo. Cada uno de nosotros ha sido testigo de cómo la aceleración de la información nos ha llevado al consumo de cada uno de los ecosistemas que tenemos y que conocemos. Millones de especies han desaparecido, tanto de la fauna vegetal como de la fauna animal, como de la fauna marina. Hemos estado contaminando a una velocidad cada vez más rápida la aceleración de la muerte del país. Hay una ciencia que habla sobre el futuro de la vida. Y están pensando más en el escenario futurible de irnos o llevarse la especie a, a Marte que en lugar de buscar mejorar le, el ecosistema en el planeta. Tenemos en, en consideración también otra parte de la, de la manera de cómo vemos nuestro mundo, la información. ¿Qué es lo que hacemos con ella y cómo nos alimentamos sobre esta información para poder coexistir y crear ciudad? ¿Cómo creamos la ciudad basada en, nuestro, en nuestros entendimientos? ¿Cómo hacemos sociedad basada en nuestros conocimientos? Un punto importante y de los ejes rectores con los cuales estamos contribuyendo desde la Cancillería es la educación. Y la educación para todos ustedes no es la parte académica. La educación inicia desde el momento que yo saludo. La educación inicia desde el momento que yo doy paso. La educación inicia y dándole el agradecimiento al joven que está haciendo la traducción hacia un idioma que pocos lo entendemos esa parte de la sociedad, esa cadena de valor somos esta generación. Encontrarnos en la medida y en la materia de cómo inter interpretar la vida y cómo transformarla está en la capacidad de cada uno de nosotros. Edu Ser educado es dar y abrir la puerta. Ser educado es permitir paso. Ser educado es hablar con propiedad. Ser educado es escuchar. Ser educado es permitir a alguien más dar su, su contexto, su punto de vista y que también nuestro retroalimente. Esta variable de encontrarnos nuevamente permite el diálogo. También otro punto importante dentro de la educación tiene que ver con el empoderamiento a la mujer. Hemos estado como sociedad dirimiendo constantemente el empoderamiento a la mujer. No nos hagamos como parte de especie, somos dos, hombre y mujer, somos género, debemos de cuidarnos, debemos de tener esta capacidad de realmente cuando hablamos y presentamos planeaciones, proyectos y consecuencias, llevarlo también a las acciones de inmediatez. Consideremos lo siguiente, la Agenda 2030 con sus 17 objetivos, su nombre lo dice, la, los objetivos del milenio se crearon para el año 2030, estamos en el año 2022, quedan ocho años y estamos ya buscando hacer la planeación al año 2050. Me parece también un tanto razonable que importantísimo es planear, pero también es importantísimo ejecutar, tener acciones de inmediatez. Y eso va a estar basado solamente si entendemos que lo que llegó aquí a la vida cotidiana es la inteligencia artificial. Lo que vive con nosotros es la inteligencia artificial. Déjenme darles un contexto de cómo se evalúan los que estamos hoy aquí. Todos tenemos una red social a la cual podemos convivir, coexistir y darles like. Transformamos nuestra vida en la medida y en la materia, en la valoración de cuántos likes obtenemos por información que subimos. Hemos estado desconstruyendo la medida de la sociedad a través de lo que podemos subir en una plataforma, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese TikTok, pensando que esa es la voluntad de crear la sociedad. Ahí no está la sociedad. Realmente el crecimiento de una sociedad está en la valoración de cómo nos medimos todos los días y cómo hacemos cada uno desde nuestro lugar un mejor ecosistema, desde la movilidad, desde la seguridad, desde la educación, desde la salud, desde la parte del cambio climático y desde la educación. Es importantísimo que escuchen estos seis ejes porque los van a ver al final de la presentación, que es parte de la política pública que estamos integrando como gobierno federal. El segundo momento que les platicaba dentro de mi presentación tiene que ver el por qué interconectando ciudades inteligentes. Como primer punto, todos nosotros como seres humanos, nuestro cuerpo trabaja a través de funciones y eso se establece en todo lo que son las células. Neurológicamente tenemos en las neuronas, la parte de una carga de información que se traduce en la medida de ser exitoso. Una neurona le transforma a otra neurona y transmite información para adaptarse a las mejoras continuas del cuerpo. Si hay una enfermedad, se transmite la información y se va a los organismos a los cuales les corresponde para que el cuerpo pueda evolucionar. Y eso ocurrió para muchos dentro de la parte de la pandemia. Antes de la pandemia, la vida se vivía de una forma distinta. En el proyecto y la parte de cómo se llevó el atacar dentro de la política pública en todo el país y en cada uno de los territorios la parte de la pandemia, mide con éxito o con fracaso cómo fueron interpretando cada uno de los territorios esta voluntad de impactar a través de cómo mejoramos como la parte del cuerpo. En ese sentido, la transformación... Y la transmisión de información que manda cada célula hace que el cuerpo evolucione. Y eso pasa también en el ADN. El ADN tiene dos polos que se enlongan o se achican dependiendo de nuestras sensaciones. eso se llaman telómeros. Entre más felices somos, más se enlonga la vida. Así se conoce en términos médicos. Y en la parte también de lo que vemos en la naturaleza, hay una red que se conoce dentro de los hongos que se llaman micelios los cuales transmiten información en la tierra para poderse adaptar mejor en cada territorio. Y a cada generación le transmite información para adaptarse. Lo mismo pasa con los árboles, lo mismo pasa con la fauna. Cada animal que vemos, conocemos, transmite información genética a la siguiente generación. Por ello, voy a pasar al tercer punto, que es la parte del cierre y el por qué estamos trabajando desde el gobierno federal con el proyecto Interconectando Ciudades Inteligentes. En sí, las ciudades ya son inteligentes desde el momento que se adaptan. Pasamos del momento de la globalización en los años 90, con la época del Internet, todo quería ser global. Hoy estamos en la época de los datos, la inteligencia artificial. Nos ha acompañado durante muchos años y no nos hemos dado cuenta. Los datos, hoy en día, son la siguiente variable y los siguientes escenarios que vamos a tener que trabajar para poder prospectar la vida como la conocemos y hacia dónde la queremos. En esta medida y en este tenor, compañías como Amazon, Google, Facebook, están buscando terrenos y territorios de aproximadamente 100, 200 hectáreas para poder sembrar bancos de datos. Ahorita mismo, cada uno de ustedes, los que platican, los que están en el teléfono, los que se están durmiendo, están pasando datos. Y en ese tenor, esa variable del comportamiento de los datos, muchas compañías los están jalando. Seguramente muchos se van a sorprender que cuando estén hablando, ahorita estamos hablando del tema de la interconexión de las ciudades inteligentes. Para muchos en Facebook, en Instagram, les aparecerá, porque el algoritmo así funciona, es predictivo y además escucha opciones y proporciones de lo que ustedes identifican. Es el algoritmo, se hace a la medida de cada uno de nosotros. Si a mí me gusta el fútbol, me aparecerá fútbol. Si a mí me gusta el tema de los ecosistemas, aparecerán temas de ecosistemas. Si a mí me gusta la política, me aparecerán temas de política. Así funciona el cerebro y así es como nos están condenando también a perdernos en, en la parte del campo cognitivo y del crecimiento como sociedad. En ese tenor, para que puedan abrir y despertar la mente, se requiere que todos y cada uno de nosotros tengamos desde el campo del conocimiento cómo interpretar la materia de los datos. En este momento estamos transmitiendo un aproximado de 30 billones de datos por segundo en todo el planeta. Y se van a un banco. La mayoría les llama nube, la mayoría les dice el almacén, pero esos datos van a poder permitir fundamentar generaciones y actuar sobre la materia política. Insisto, hay un alcalde muy joven que está representando Chihuahua. Y creo que para todos y cada uno de nosotros tenemos que obligadamente voltear y mirar a los jóvenes porque las ideas. Que han venido dando y que se han venido transformando son ideas que impactan y que cambian la realidad de la ciudad como la conocemos. Interconectar a las ciudades, como les decía, tiene mucho que ver en la adaptación que tenemos cada uno de nosotros y lo que abonamos más allá de la exigencia. Podernos quejar todo el tiempo, los problemas existen, pero tienen que resolverse y cada uno tiene que abonar en esa medida sin echar la culpa al gobierno. Creo que la variable, como lo han expuesto aquí, está quíntuple hélice. Nosotros desde el Gobierno Federal hablamos de la triple con la parte de la academia, las organizaciones de la sociedad civil y también mucho que ver con los empresarios y también con la parte de gubernamental. Podamos trabajar en conjunto. ¿Qué queremos nosotros como parte de la Cancillería y el proyecto que establecimos? Que es la parte tercera de mi presentación y como parte de mi, de mi cierre. Pueden ver en, en la pantalla un código QR que tiene el logo de la Cancillería. Tiene que ver con una consulta diseñada con inteligencia artificial. Cada uno de ustedes, si pueden, si quieren, y sugiero que puedan escanear ese código QR con sus teléfonos y los va a llevar a una consulta donde les va a presentar seis ejes. Seis ejes que se establecen o cuando menos creemos que es con lo que se construyen las ciudades para poderlas aterrizar y para poder sentir que cada uno tenga una opinión basada realmente en acciones y que podamos transmitir al gobierno local qué es lo que requiere en tiempo real la sociedad. Construir la ciudad requiere de la responsabilidad de todos, de todas. Poder generar ciudad es a través de consultar a cada uno de ustedes desde los territorios para poder interconectar. El nombre como tal interconectando ciudades es buscar crear los hubs de territorios inteligentes. Es llevar lo que está haciendo el alcalde con buenas prácticas hacia otras ciudades, ciudades que apenas empiezan a desdoblarse en términos urbanos, ciudades que están en el rezago, poderlas llevar de la mano con formatos establecidos, con planeaciones, con metodologías urbanas, con misión y visiones que lleven hacia el éxito las ciudades. Por eso es interconectar. Pasemos de la globalización, la conexión, a interconectar. Eso es lo que va a poner a México muy en alto. No solamente ahora en Catahuise, no solamente en la cumbre, ahí no queda, queda en el trabajo diario para poder evaluar. Con esta consulta y si me hacen favor de transmitir el video, vamos a poder recabar los datos para poder entregárselos al alcalde y que conjuntamente, conjuntamente podamos construir mejores ciudades. Si me hacen el favor de, de transmitir el video, se los voy a agradecer mucho. en lo que mejoran el, el tema del audio, eh, quiero eh, expresar muy profundamente eh, en el tema de lo que estamos viendo aquí, cómo eh, el impulso de cada uno y jóvenes que veo también, cómo hacen realmente que la ciudad funcione y se transforme. Tomen en consideración el mensaje que trajo el alcalde, el mensaje que trajo el secretario, de todos los que estamos participando. Dejemos de ser la generación que no hizo nada. Hacer la generación que realmente transformó esta etapa que nos dieron la oportunidad de hacer algo. ¿Listos? Gobierno de México. Bien, como alcanzaron a ver en el video, es parte de la consulta donde cada uno de ustedes, en la medida y en la responsabilidad de las ciudades que quieran, puedan participar. Espero que, eh, como al principio les pregunté cómo están y con este mensaje que les acabo de, de otorgar, espero que se encuentre mejor aún y que puedan sembrar en cada uno de ustedes el poder cambiar, interactuar, interconectar y mejorar las ciudades. A nombre del canciller Marcelo Ebrard, a nombre de la subsecretaria Marta Delgado, a nombre del director general de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, el maestro Rodolfo, y su servidor, el coordinador internacional general urbano, el doctor Uwisak. Mis redes sociales están abiertas para todo aquel que quiera contribuir. Es bienvenido, las ideas son bienvenidas, también las críticas. ¿Y qué mejor? Crear un mejor México. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Uwisak Cepeda, gracias a, a todo el panel. Y bueno, no, no me resta más que agradecerles a todos su estancia aquí y por supuesto a los panelistas, al alcalde de la anfitrionía de estar en esta ciudad eh, para dar paso a la siguiente conferencia que va a dar eh, el doctor Ignacio Kunz Bolaños de Lincoln Institute. Solo nos tomamos la fotografía del panel y enseguida... El doctor Kunz estará con ustedes. Muchas gracias.

a comenzar la siguiente conferencia. Gracias por estar en sus lugares nuevamente. Muchas gracias. Gracias y nuevamente agradecerle al alcalde Marco Bonilla por, por, por su uh, muy valiosa aportación y a todo el panel que, que estuvo anteriormente a este. Y bueno, eh, seguimos eh, en la siguiente conferencia eh, que es, trata el tema hacia una nueva forma de gestionar y financiar las ciudades. Eh, es una parte también muy importante, una parte medular de eh, la, la parte de la planeación y, y la ejecución dentro de las ciudades. Y eh, bueno, me va a dar mucho gusto el poder eh, presentar a Ignacio Kunz Bolaños, de parte del Lincoln Institute of Land Policy. Eh, adelante, Ignacio, por favor, gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias en primer lugar a todos y todas ustedes por estar, eh, eh, por el interés, por escuchar esto, porque creo que hemos aprendido mucho durante la mañana con muy buenas ideas. Y, y les agradezco en primer lugar a todas, todos ustedes. También eh, agradezco a la alcaldía de, de Chihuahua, en particular eh, al alcalde y al, al Implan, eh, la, la invitación, a la Universidad de Guadalajara, a la Cancillería por esta labor tan importante que está haciendo. Y ONU Habitat, bueno, todas estas voluntades que en parte nos hablan de lo importante que es el construir acuerdos y el trabajar en la, en la misma línea. Eh, eh, me gustó mucho la primera eh, eh, conferencia que nos dio Diego Pérez Froileán eh, y me llamó mucha atención que si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no coincidiríamos en tantas cosas, ¿sí? Es así, impresionante. Yo les voy a tratar eh, básicamente dos temas. Una revisión de lo que es el paradigma de la planeación en México, eh, un poco por qué nos ha fallado en México y, y falló también en muchos otros lugares del mundo. No fue un problema solamente nacional. Para eh, darles una idea hacia dónde podíamos caminar en términos del ejercicio de la planeación que la idea es una planeación eh, más o, o pasar de la planeación más hacia la gestión urbana a partir de ciertos principios. Eh, lo, es uno de los temas que vamos a ver. Y finalmente pongo un ejemplo de la gestión de la valorización. La propia agenda urbana y la constitución mexicana eh, crean la posibilidad de utilizar la gestión de la valorización del suelo como un mecanismo de financiamiento urbano que se está usando en muchísimos países del mundo. Para muchos representa una fuente de ingresos eh, muy significativa en el financiamiento de las ciudades y en México no la estamos aprovechando. En ese sentido llevamos un, un retraso importante. Y como dice un colega brasileño, los problemas urbanos son muy serios, pero con plata es más fácil atenderlos. Entonces eh, por ahí vamos. ¿Cuál es el problema del paradigma? Eh, nuestra planeación está inmersa en un modelo que se llama racional comprensivo, eh, que se estableció como un modelo cientificista que podría atender el, eh, el asunto de las ciudades, pero ha fallado en muchísimos lugares de, del mundo y entre las críticas que se han planteado es que es un modelo que a fin de cuentas representa una lógica de ver la ciudad con una visión, una serie de valores. ¿sí? Ese es uno de los problemas. Otro es que se asume como neutro, así como que es la ciencia la que va a decir cómo se va a resolver esto. Y la verdad es que no se reconoce en este modelo una serie de influencias externas que condicionan de manera muy importante eh, lo que se podía hacer en planeación. Si hay determinantes externos que están fuera del control del planificador y muchas veces fuera del control de los propios gobiernos que van a, a implantar esto. En este modelo no se admite la incertidumbre, no se reconoce ese problema de que... El futuro, bueno, tenemos una idea de qué pueda pasar, pero la verdad es que hay muchas cosas que no, que no controlamos porque no tenemos toda la información necesaria para crear las condiciones óptimas de intervención, ¿sí? Eh, no reconocemos los procesos de cambio. Es un modelo muy fijo que, que establece zonas y aquí debe haber esto y aquí debe haber esto otro. Y a veces con pretensiones de futuro impresionantes, ¿no? ¿Cómo va a ser la ciudad dentro de 20 años? ¿sí? Y esa lógica es inconsistente con lo que Friedman llama eh, 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 los imperativos de la, de la acción social. O sea, y tiene que ver, algo se comentó en una de las intervenciones anteriores: los municipios tienen que estar enfrentando problemas eh, del día a día. Eh, eh, cuando. Al mismo tiempo estamos pretendiendo una planeación que habla de qué va a pasar en el 2030 y a veces ya sean al 2050, ¿no? En algunos lados. Esa idea de, de largo plazo está desapareciendo este tipo de ejercicios. Hay otras críticas que quizá no me va a dar tiempo eh, de, de abordar como la ruptura del espacio-tiempo. O sea, las lógicas de espacio-tiempo son diferentes a las que teníamos hace 30 o 40 años. Y, y que eso ha repercutido mucho en la, en la planeación y que tienen que ver, cuando uno las aterriza, tiene que ver con problemas como el encarecimiento de la ciudad en muchísimas, en muchísimas ciudades del mundo, porque los grandes fondos de pensiones están entrando a, a, a especular con la vivienda y el suelo. Y eso tiene que ver con las rupturas de tiempo, ¿no? En donde, ¿cuáles son las lógicas, las nuevas lógicas de rotación del capital? O el problema metropolitano. Eh, tiene que ver con las rupturas del espacio. O sea, ya, ya esos espacios que antes decíamos, es que es el municipio, es el Estado, ya no, ya están perdiendo sentido cuando abordamos los problemas territoriales. Eh, tampoco se considera el debilitamiento del, del Estado, que ese es un, 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 problema muy común, y el surgimiento de lo individual en, en la sociedad. Eh, y hemos perdido, también nos, nos hablaba el doctor Isaac de la cantidad de datos eh, que, que ahora tenemos. Pero uno de los peligros de, de eso es que a veces perdemos profundidad. Tenemos acceso a muchísimos datos, a muchísimos softwares para hacer esto, para hacer el otro y todo. Y estamos perdiendo a veces el, la, la, el conocimiento de, de algunos procesos a veces muy básicos, ¿eh? este, y, y, y nos vamos yendo en unas dinámicas que nos están haciendo perder de vista cosas esenciales. ¿Cuáles son las alternativas? Ha habido muchas en la historia de la, de la planeación, ¿no? El, surgió la planeación estratégica, la incrementalista, la comunicativa, muchas, y todas tienen un poco de razón. Yo he estado trabajando en proponer unas estrategias de intervención, ya no tanto de planeación, que van eh, ligadas por, eh, digo, iniciadas por principios. O sea, tenemos una serie de principios eh, que son como los destinos hacia lo, donde debemos de ir. ¿Cómo vamos a ir? Eso es otra cosa. Y ahí ha habido otro problema. A veces pensamos mucho en los objetivos de la de la nueva agenda, los objetivos del desarrollo sostenible, que son absolutamente legítimos y que nos marcan hacia dónde debemos ir, lo tenemos que pensar que tenemos que ver cómo vamos a ir para allá. Como si me dicen, este, pues hay que ir a Ciudad Juárez, pues está bien, hay que ir a Ciudad Juárez. Ahora cómo voy? O sea, no no es cosa de que ahorita me salga y me puedan caminar hacia Ciudad Juárez, no va a llegar. Entonces, yo creo que es lo que nos ha faltado. Metodológicamente requerimos una planeación mucho más flexible de lo que hemos estado haciendo, eh, eh, precisamente por ese eh, nivel de incertidumbre que existe y más contextual. Ten en nuestro marco regulatorio de la planeación y en todo nuestro planteamiento, es impresionante cómo aplicamos... Igual para la Ciudad de México que para Santo Tomás de los Plátanos que para Guadalajara. Santo Tomás de los Plátanos sí existe, es un municipio del Estado de México. No, no crean que este, que me inventé el nombre, no, pero eh, hay unos machistosos, pero el, el, es el mismo esquema. Cuando los problemas son totalmente distintos, las condiciones para abordarlos son totalmente distintos. Entonces, Requerimos de, un, de unas nuevas lógicas eh, mucho más estratégicas, eso también lo han mencionado varios de ustedes, eh, que vayan hacia el diseño de políticas para atender esos eh, problemas específicos y basados en la construcción de acuerdos. Y que esta participación ciudadana sea, vamos a negociar eh, con los... Eh, han, se han considerado los malos de la película, los desarrolladores inmobiliarios, que tienen intereses legítimos, y que como voy a mostrar en parte de la presentación, muchas de las cosas que les acusamos a ellas, no son, a ellos, no son culpa de ellos, son culpa de la forma en que estamos haciendo la planeación, ¿sí? Y tenemos que tener una planeación mucho más instrumental. O sea, sí se requieren cambios, y esos cambios se requieren también a nivel legislativo, cuando se hizo la, la nueva, ya nota nueva, ley general de asentamientos humanos, se le recortaron muchísimos instrumentos, muchísimos. Yo diría, vamos rescatando todo eso que se perdió en el camino, porque se le recortaban por razones ideológicas o porque el senador responsable quizá no, no entendía muy bien cuál la, era la finalidad de eso. Pero hay, fue un recorte eh, grande y no está reglamentada. Es una ley general, pero no, no, no hay reglamento de esa ley. ¿sí? Y yo les diría que muchos de esos objetivos, por lo menos en seis o siete de los últimos estados que, que, eh, en los que he trabajado, no podemos implementar una serie de instrumentos porque los marcos legales no nos lo permiten. ¿Sí? O sea, yo no pensaría que en términos del, del marco jurídico estemo, esté ya resuelto. Falta mucho. Hay que incorporar la posibilidad. Eh, eh, ¿Qué tendríamos que hacer? Eliminar errores técnicos. Hay errores en la planeación, Voy a mencionar el de las densidades. Eliminar los alicientes a la especulación. Hacemos una planeación que invita a la especulación. Procurar el reparto equitativo de cargas y beneficios, tener esquemas flexibles, pero con reglas claras. Esto es como un juego de fútbol. O sea, las reglas del fútbol son clarísimas y no se puede meter la mano y no se puede patear al contrincante, pero existe eh, eh, la necesidad de, digo, la libertad de poder jugar el juego como lo quieran jugar. ¿Sí? Eh, pero bajo un esquema de reglas. Eso es lo que deberíamos de promover. Deberíamos de, de dedicar, eh, crear instrumentos para incentivar las decisiones convenientes al interés colectivo e instrumentos para cargar las decisiones que generan costos sociales, eh, o sea, para grabar las decisiones que generan costos sociales. Es una forma de ir eh, eh, creando una nueva lógica de en la decisión de los actores urbanos. Eh, voy a hablar como ejemplo de, de la venta de derechos de desarrollo, que para mí es uno de los instrumentos de captura de valorización más viables para México. Hay muchísimos, pero para México si me dijeran la participación en plusvalía, yo diría no, no, yo no ni lo recomendaría. Pero para las ciudades grandes, la venta de derechos de edificabilidad me parece... Que es un, un buen instrumento y lo uso porque, además de que permite capturar recursos que no son pocos. Si sí, yo voy a poner aquí un ejemplo de, eh, no sé, un poco más de un millón de pesos de, de un edificio, pero eh, es, en, en, por ejemplo en Brasil, en algunas operaciones urbanas, estamos hablando eh, de, de varios cientos de millones de dólares que se han capturado en algunos polígonos. O sea, es un, es un instrumento de, 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 de financiamiento municipal muy importante y muy buen vis, bien visto por los propios inversionistas, cuando se dan cuenta de que no les, no les eh, va a afectar más, porque una de las cosas que hacen estos instrumentos es que presionan los valores del suelo a la baja. Y en esa presión de los valores del suelo a la baja... Eh, 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 hacen más competitivas a las ciudades y les permite a ellos mismos a los inversionistas inmobiliarios ser eh, más, más efectivos. Eh, voy a poner un ejemplo de un instrumento que utilizamos para reforzar políticas urbanas que es decir vamos a invertir en vivienda de bajo costo en el interior de la ciudad. todas las ciudades del país están viviendo este problema. Que, se conoce como declinación. Quizá no todas, pero yo he medido como 30 y todas esas 30 tienen este problema. Lo azul son eh, declinaciones, pérdida de población. Los crecimientos fuertes son los rojos y los naranjas. Y este, esta, la de arriba es Culiacán, la de abajo es, creo que San Luis Potosí. Pero les pude haber puesto muchísimas otras. Ese es el esquema que está dando en todos lados en donde tenemos la infraestructura, los equipamientos, la población está yendo y está envejeciendo, y todo mundo, todos están yendo a las periferias. ¿Y qué hay detrás de esto? La forma en que hacemos planeación, ¿sí? No hay unos grupos de ahí de malos que se quisieron eh, ir a invertir allá, es que no había otra opción. Una de las razones de lo que está detrás de esto es el uso de densidades. No importa cómo van a poder ver en esa gráfica, eh, que es un caso real de Colima, no importa qué tipo de vivienda hagamos o qué tipo de indicador, si densidad, índice de edificación, todo lo que se basa en densidad nos va a decir por hectárea son las mismas, el mismo número de viviendas. ¿sí? En este caso, en ese predio de 2160 metros, 72 viviendas si usamos índice de edificación o 32 si usamos el, el eh, la densidad. ¿Qué provoca la densidad? Veamos el cuadro de abajo. Que los coeficientes de utilización del suelo otorgados sean muy bajos en general y solo arriba de uno los del residencial plus a partir del H2. Esta es nomenclatura de Querétaro, pero la idea es más o menos la misma. Eh, residencial a partir del H3 y, y, y solo el media más es, tiene un coeficiente arriba de uno a partir del H4. Uno es importante porque internacionalmente se considera lo que todo mundo debería de tener derecho, ¿sí? Este, es decir, bueno, tienes un predio de 200 metros, deberías de tener derecho a, a, a 200 metros, a construir 200 metros. Tienes un predio de 1.000, deberías tener de un derecho como casi innato, ¿no? De, de darle ese valor de uso de mil. Bueno, es el internacional, en Francia no, era el límite que usaba para cobrar, ¿no? Eh, a partir de, de un coeficiente de uno ya se cobraban los derechos de edificabilidad, pero todos los demás tenían el, el derecho a uno, igual en Brasil, en Sao Paulo en particular. Eh, en México no les damos, y vean a los pobres, en el mejor de los casos les damos el punto 43%, imposible competir con ningún otro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? a los pobres que ya están en una desventaja estructural, a través de la planación les ponemos en mayor desventaja. Esto es muy grave, está pasando en casi todas las ciudades del país que utilizan densidades y están generando una mayor segregación y una mayor diferenciación. Este es un error técnico, ¿sí? Y como ese hay otros. Tenemos que ir superando esas esas cosas. Vean los niveles de rendimiento, pero me voy a la otra que es eh, más interesante. Lo amarillo son las para, eh, todos estos son ejercicios, hechos términos bastante reales, eh, eh, sobre la posible inversión, la factibilidad en un determinado predio, ¿sí? La vivienda económica ni siquiera puede competir, las otras sí podrían competir, y las otras todas están por, su, por arriba de su tasa media de ganancia. Pero la que más saca es la residencial. Y aquí, porque no probamos la residencial Plus, si no hubiera sacado más. Ese 30%, que es una ganancia extraordinaria, generalmente va a parar eh, la mayor parte o todo a manos de los propietarios del suelo. ¿sí? Y eso explica por qué las ciudades se nos están vaciando. Por qué no hay vivienda de interés social. En algunos lugares ya ni se hace. Y en otros lugares se está haciendo a unas distancias enormes, empobreciendo más a la población que ahora, además de pagar las hipotecas, gasta más en transporte para todo, ¿sí? Porque lo estamos dislocando de la ciudad. Eh, eh, en, en ese sentido, eh, ese uso de densidades nos provoca un fenómeno eh, que nos debería preocupar desde el punto de vista social, desde el punto de vista urbano y también desde el punto de vista ambiental. ¿Por qué? genera ciudades que crecen a lo a lo ancho aquí estamos vemos eh, las diferencias que hay entre un entre los distintos eh, 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 tipos de vivienda y lo que pueden pagar del suelo en diferentes escenarios de densidad por supuesto pues la residencial plus va a desplazar a cualquiera y los residenciales a los que siguen para abajo y las medias para abajo y los de vivienda económica ya se van a lugar a los lugares donde a nadie le interesa. ¿Sí? Eh, ¿Qué podríamos hacer? Vender derechos de desarrollo. Y entonces igualamos, el, primero no usar densidades, usar coeficientes para eh, 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 regular la intensidad de ocupación. Los coeficientes son muy buenos, ¿Sí? no las densidades, porque las densidades decimos, puede haber 10 casas, pero no es lo mismo 10 casas de 400 metros que 10 casas de 50 metros. Nosotros sabemos que eh, según el potencial de aprovechamiento del suelo, se da el valor, ¿sí? Y lo que se hace, y se ha hecho en muchos países, eh, eh, es eh, separar un, eh, los derechos de desarrollo de un derecho básico, que podría ser un coeficiente de uno, de, de, un, de derechos en exceso. Porque hay personas que van a usar un coeficiente de uno, pero hay otros que quieren hacer un edificio de 20 pisos y con eso van a generar una valorización enorme solo por tener la autorización de los 20 o 40 pisos ¿sí? que ellos van a capturar. Eh, entonces, lo que se hace es, a ver, separamos los derechos, tú tienes tu derecho básico y de eso eh, no te va a cobrar nada, pero si quieres construir por arriba del derecho básico lo que establezca el plan, ¿sí? esto no está por encima del plan, el plan va a decir, todo el mundo tiene un derecho básico de tanto. Y los derechos máximos según esté la zona, con sus capacidades, etcétera. Pero de eso puede ser que solo se cobre el 25%. Eh, eh. ¿Y eso qué provoca? Que hace viable la inversión en lugares donde antes no era viable. Visto de otra manera, en un lugar donde se podían, eh, eh, la norma permitía construir eh, cuatro viviendas o el CUS básico permitía cuatro viviendas, se puede decir, bueno, construyes ocho, pero solo me vas a pagar el suelo de las cuatro excedentes, solo me vas a pagar el suelo equivalente a dos. Entonces es como abaratarle al inversionista el, el costo del suelo. ¿sí? Eh, de la otra forma, por ejemplo, si quería hacer ocho viviendas, yo ya tengo que comprar otro terreno que le permitía construir las otras cuatro. Ahora decirle, no, puedes construirlas para arriba y solo pagas la mitad de eso, o la cuarta parte de eso, o la décima parte. Eso ya es una cuestión de política pública, no, de, no es técnica, no el porcentaje. Depende que se quiera incentivar. ¿Queremos incentivar ciertas cosas? Cobramos porcentajes muy bajitos. ¿Queremos detener eh, otro tipo de inversiones? Les cobramos porcentajes muy caros. Pero con esto eliminamos... Eh, eh, los, el, el, las condiciones de, de especulación, que es uno de los elementos que más nos afecta en las ciudades mexicanas. O sea, el, el juego de la especulación es impresionante. Eh, a mí no me, me pareció raro que tardaran cuatro años en, en discutir una, una eh, legislación. Y no les digo cuánto tardó en actualizar la de Querétaro, pero fueron 16 años cuando, en, 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 para el Código Urbano, que eh, 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 lo, eh, lo teníamos del 92 y lo, eh, se aprobó el otro como en 2008, ¿no? Como en 2010 por ahí. Porque los, los grupos de poder y de interés era una cosa impresionante, ¿no? Eh, me voy rápido, aquí pongo un ejemplo. Del tipo de análisis, pero de estos tenemos, no sé, como 150 o 100 distintas ciudades del país. Y con el índice de edificación, esto creo que es, no sé si es Colima o San Juan del Río, pero no importa, o pasa lo mismo en todo el país. Con el índice de edificación podían hacer 56 viviendas. Con el CUS 1.1, que se fijó para esa zona, 72. Con Comprando derechos y usando un CUS más alto, ni siquiera llegaba al máximo, podían hacer 120. Aquí está el resumen, porque ya se me va a acabar el tiempo. Eh, con la norma vigente, eh, podían hacer 56 viviendas y solo tenía una tasa de ganancia del 5.9%, que para vivienda media, no se alcanza a ver, está un poquito cortado, pero es un proyecto de vivienda media, de vivienda media menos. Es muy bajo, nadie haría vivienda media menos para ganar el 5.9%. Sin embargo, pagando derechos de edificabilidad, que es casi 1.300.000 pesos, consigue una tasa media de ganancia, una tasa de ganancia del 21%, mientras que la tasa esperada para ese sector de vivienda es como del 15%. Entonces, se le podría incluso cobrar un poco más caro los derechos de desarrollo. Creo que aquí se le cobran como al 15%, se les puede cobrar un poquito más caro y seguirían teniendo la tasa de ganancia deseada o esperada. ¿Qué permite esto? Esto me las voy a pasar, este, son todos los cálculos ahí. Este, lo que permite es obtener recursos y conducir procesos. Y termino con las conclusiones. Permite invertir en vivienda de bajo costo en el interior de la ciudad se compensan los costos de las externalidades que estas inversiones que utilizan cocientes arriba de uno eh, puedan producir. Porque si alguien hace un edificio de eh, 100 departamentos, eh, genera, genera externalidades y con esto también compensa esas externalidades. Se captura una parte de la valorización del suelo provocado por esa mayor eh, inversión, se crean condiciones de equidad, porque todos los, los eh, propietarios van a tener el mismo derecho, un derecho básico. ¿sí? Ahora, el que quiera hacer negocio que hace otras cosas, que pague una parte de, de, del beneficio, de los beneficios excedentes. Esto no tiene que ver con sus ganancias. Sus ganancias son de los inversionistas y todas son legítimamente de ellos. Es de la renta que se genera del suelo y que eh, suelen eh, capturar ellos, decir, oye, esa no, no la produciste tú y sí le va a costar a la sociedad, eh, eh, es justo que pagues una cierta proporción. Nunca en ningún país cobran arriba del 60%, los que más cobran es como el 60%, cuando lo proponemos para México andamos como entre el 15, 20%. Se evita la especulación, ya decíamos lo importante de esto, al evitar la especulación se evita la corrupción. ¿Sí? Porque ya no hay que estar negociando cambios de uso de suelo y cosas de este tipo. Se tiene una herramienta poderosa para la conducción de los procesos urbanos. Al ser un derecho, no impacta a los propietarios. O sea, si no lo quieren, los derechos son renunciables. Si no quieren utilizarlo, pues que no lo usen. ¿sí? Presiona los valores del suelo a la baja, con lo cual es uno de los factores de competitividad urbana más importantes eh, que, las, que las, el suelo sea. Barato y que el mercado esté bien regulado. Y tiene un impacto político bajo, sí. Eh, eh, siempre y cuando se elabore un buen programa de, de comunicación. Eh, perdón por la premura, pero es que me recortaron cinco minutos. Este, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ignacio. Gracias por este. Eh, escaneo eh, le podríamos llamar este radiografía general muy 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 eh, muy muy puntual también de, de todo el tema de vivienda urbanismo y, y, y es muy importante poder acortar esta brecha eh, que, que está muy marcada todavía no en, en nuestro país en Latinoamérica que es la, la vivienda no eh, hemos tenido eh, también eh, de parte de la Cancillería, la experiencia de una asociación civil eh, llamada Techo Oace, que se está dedicando a hacer eh, viviendas con, eh, 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 con costos bajos, eh, una radiografía en, en, el, en el estado de Puebla, donde está muy delimitado y muy marcado eh, la parte de residenciales plus, como les llamaste, a, 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 a de verdad, tal cual como una línea que divide a, a otro sector de escasos recursos y es algo que, que, que ahorita que nos acaba de dar este análisis, ahí está la información, ahí está para poder ejecutar y actuar. Entonces, eh, eh, muy importante todo lo que nos acaba de comentar. Eh, pues no me queda nada más que eh, agradecerle a, a Ignacio, gracias por el acomodo de todo este, este, este programa que, que ha tenido algunos, algunos cambios, pero bueno, todo con la mejor intención de, de que todos podamos aportar y, y ser escuchados. Muchas gracias nuevamente y, y seguimos en el siguiente conversatorio. Gracias. Ella es eh, de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, AC. También a Rodolfo Julio Castel, Castello, CETINA, Director General del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. También a Mario Lugo Martínez, Presidente del Consejo de Planeación Urbana Municipal. A Paola Contestabile Fraire, Consejera de Caraigua. Eh, a Marta González Rentería, Presidenta del Centro de Atención de la Mujer Trabajadora. A Miriam Lisiaga Muñoz, del Buró de Investigación Social, a Jorge Rodrigo Cruz Camberos, presidente del Consejo de Desarrollo Económico Regional de Chihuahua, a Sebastián Díaz Luébano, coordinador técnico de la Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado, y a Víctor Manuel Gómez Céspedes, presidente de las Comisiones de Energía, Sustentabilidad y Medio Ambiente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Bien, como al inicio de este conversatorio, el tema es el presente y el futuro de Chihuahua. Es un conversatorio que está homologado por la parte de la sociedad civil organizada, la academia y la iniciativa privada, y que obviamente va a ser un gran, gran, gran elemento, sobre todo de desbordar en conocimientos. Eh, le voy a ceder la palabra a Erika Seifet para que nos explique, nos comente y obviamente aborde sobre los temas eh, requirientes de lo que ella está haciendo aquí en Chihuahua. Ya, ya, también hay... Gracias, eh, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y me voy de manera rápida y breve. Bueno, nosotros platicarles un poquito del caso de la Fundación del Empresariado Chihuahuense en un tema de inversión social y nuestro lema es sin dejar a nadie atrás, ¿no? Cómo contribuimos desde la parte de la sociedad civil y la inversión, la eh, iniciativa privada en un tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Como todos ustedes saben, o algunos, la gran mayoría de ustedes saben, nosotros surgimos a partir de una tragedia que sucede en el 90 con una fuerte inundación, que es el motivo por el cual los empresarios en el estado de Chihuahua deciden unirse para reconstruir nuestra, nuestra ciudad. A partir de ahí, eh, el mecanismo de inversión de la iniciativa privada y el manejo que se hizo logra que exista esta eh, voluntad por parte de nuestros empresarios para continuar con esta inversión a partir de una contribución extraordinaria sobre el impuesto sobre nómina. De ahí si, se crea lo que es un fideicomiso, posteriormente en las manos de ese fideicomiso a través de esta fundación del empresariado chihuahuense que ya tienen más de 31 años y 26 respectivamente de funcionar. Somos una iniciativa, entonces de, eh, una in de iniciativa privada, somos una organización civil no gubernamental, apartidista, totalmente autónoma y no religiosa. Nuestras acciones están enfocadas en tres áreas de enfoque, principalmente en lo que son la educación, la salud y el capital social. En la parte de educación buscamos la permanencia de nuestros niños y jóvenes en el estudio porque sabemos que eso les da una mayor posibilidad y mejores capacidades para su vida. En el tema de salud estamos enfocados básicamente en los temas de prevención a contribuir al bienestar en la salud de nuestra gente y en el tema del desarrollo social, pues todo aquello que construya comunidad que sabemos que es la base de, de una mejor ciudad y de una capacidad de vivir mejor para todos. Trabajamos a través de un modelo de responsabilidad compartida y como lo han dicho ya en reiteradas ocasiones el día de hoy, donde juntos participamos en alianzas. Trabajamos desde el sector privado, eh, lógicamente con el sector público, tenemos que hacer alianzas con los municipios, estamos distribuidos en nueve regiones de eh, en nuestro estado. Y a través de ellas generamos las alianzas municipales y estatales también correspondientes. Trabajamos en base al sector social, a partir de las solicitudes y de los proyectos que las propias organizaciones de la sociedad civil nos llevan, que llevan ante este Consejo de Empresarios Voluntarios que dan su tiempo para analizar las propuestas que las mismas organizaciones de la sociedad civil de nuestro Estado ponen en la mesa. Se hablaba en la mañana, eh, comentaba la diputada, que el desarrollo se tiene que hacer de lo local, desde lo local. Los cambios vienen desde ahí porque la sensibilidad viene desde lo local. Por eso están distribuidos estos consejos en las regiones, que es donde se entiende qué es lo que más nos duele y lo que necesita cada región para lograr mejores condiciones. Adicional a eso, generamos alianzas estratégicas con muchos otros actores las academias, las propias eh, empresas, instituciones internacionales también y las propias dependencias. Eh, con todo esto, pues contribuimos a los objetivos del desarrollo sostenible desde varias aristas. Les puedo platicar eh, con, con orgullo que hace unos años hicimos un, un ejercicio de planeación estratégica donde alineábamos nuestras acciones, hacia dónde están, eh, logramos identificar tangiblemente hacia dónde estábamos contribuyendo en esta Agenda 2030 que es internacional. De ahí logramos identificar que contribuimos en 15 objetivos del desarrollo sostenible a través de las acciones que se realizan en fundación con todo este modelo de, de actuar con aliados en 55 metas y en 71 indicadores. Este ejercicio se presentó, eh, bueno, se elaboró en, en participación con nuestros colaboradores, con las organizaciones y se presentó ante nuestro consejo directivo, el cual este, fue completamente aprobado. ¿Cuál es la estrategia en la cual nosotros contribuimos hacia el desarrollo? Bueno, tenemos el tema de financiamiento. Eh, en pocos organismos se puede estar hablando de un tema de financiamiento, entonces los recursos ahí están. Y son puestos en estos programas, en infraestructura también, que definitivamente contribuye al desarrollo de nuestras ciudades. Eh, generamos innovación. Tenemos, por ejemplo, un proyecto de emprendimiento social, donde en más de cinco años llevamos ya 1.200 proyectos presentados por propios emprendedores sociales de nuestras regiones en los municipios de nuestro estado. Generamos, decían ahorita en la mañana, el tema de la incidencia en política pública, lo hemos visto en todo, todo el foro. Estamos trabajando fuertemente con nuestros diputados en el Congreso en temas de incidencia en política pública por construir mejores oportunidades. Generamos datos, aquí ahorita Sebastián les platicará. Tenemos un proyecto que impulsamos desde hace dos años donde generamos un observatorio social por medio del cual estamos tratando de darle a nuestras organizaciones mayor información para que sea más fácil plasmar las propuestas de sus proyectos. Eh, a partir de fuentes eh, eh, completamente válidas y, y, y formales, pero que de, de una manera más fácil puedan ellos consultar gráficamente los datos por estas regiones y entonces casarlas con las necesidades para entonces que sus programas tengan metas muy específicas de desarrollo. Y bueno, es, es creo que la forma en la que de manera estratégicamente estamos contribuyendo al desarrollo. Por ponerles un ejemplo para que nos puedan conocer un poco. El tema de la inversión en el último año, que justo ahorita estamos en temas de, de informes de rendición de cuentas anuales, en el último año invertimos más de 487 millones, fueron 445 proyectos presentados por organizaciones que fueron apoyados y más de 169 organizaciones civiles e instituciones públicas apoyadas. En la inversión histórica hablábamos de casi 32 y casi 26 años de, de trabajo. Podemos decir que hay una inversión del empresariado eh, chihuahuense en 3.825 millones en más de 7.000 proyectos que definitivamente de alguna u otra manera pues contribuyen a este desarrollo que todos buscamos. Hablar desde las alianzas eh, me, me omitiría si las mencionara, son muchas en estos años son más y más cada vez los que se unen al trabajo de nosotros y que nos traen a la mesa proyectos muy diferentes, innovadores y que pues hacen falta conforme la realidad que enfrentamos y platicarles de manera ya para terminar que este es un ejercicio eh, que la verdad la voluntad de los empresarios chihuahuenses ha sido ejemplo a nivel internacional y a nivel nacional en nuestro país hay siete réplicas de este modelo como tal no tal cual y no se ha logrado eh, si cabe notar la la verdad, la, la voluntad de los empresarios chihuahuenses no en su totalidad se ha logrado replicar, pero bueno, son siete fundaciones que están trabajando un poquito basados en el modelo que nosotros representamos. Muchas gracias. Excelente. Ahí, ahí se escucha, ¿verdad? Una excelente presentación de, de Erika Seifert. Felicitarlos sobre todo que están haciendo. Queda muy claro que la voluntad de nuestros ejes de la educación, la salud y esta variable de los datos es impresionante para poder seguir trabajando en conjunto. Y la réplica que hagan los otros estados, no nada más que sean siete, buscaríamos desde aquí de la Cancillería tratar de ayudar para que sea en todo el país. Muchísimas gracias, Erika. Voy a ceder la palabra a Rodolfo Julio Castello, Castello director general del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de, de Monterrey. Adelante, eh, Rodolfo, por favor. fuera muy breve. Eh, lo voy a platicar en, dentro del marco de los, de los objetivos de desarrollo sustentable, lo que le corresponde a educación y muy en lo particular el tema es innovación en la educación superior universitaria en el siglo XXI. Indudablemente el reporte que fue publicado en el 19 habla de muchos retos que tiene la educación en el mundo y vino a despertar y deponer estos retos o enfocar un poco más estos retos, el COVID-19. No voy a entrar en esos detalles, yo me quisiera enfocar precisamente en una parte de la, del significado y la definición del objetivo número cuatro, el cual dice que se tiene que asegurar para todos el entregar una educación de calidad, incluyente y también que sea equitativa. Y lo importante de esta plática o que está relacionado con este, con este objetivo, pues que sea y que brinde una oportunidad de aprendizaje para toda la vida. Eh, Carl Fish, que es un filósofo educador, profesor, él menciona que estamos educando y preparando a los estudiantes universitarios para trabajar en empresas que todavía no existen van a usar tecnología que no hemos eh, inventado y para resolver problemas que todavía no hemos descubierto. Aún más, Carl Fish menciona pues de que la característica principal para la educación del siglo XXI pues debe de ser un cambio muy significativo en el enfoque de la misma. Debe de estar centrado en el aprendiz. Y esta palabra el aprendiz tiene mucho significado porque no es únicamente la persona. Que está en la escuela o en la universidad, no somos todos, es aprendizaje para toda la vida. Y el tema o la, par, la partecita, la palabra de innovación es importante. Cito este libro, se lo recomiendo, a pesar de ya tener un cuarto de siglo el, el libro de haber sido escrito. Sigue siendo los temas que describe ahí muy vigente. Habla de dos. Eh, Dos importantes características, lo que es la innovación incremental y la innovación disruptiva. Y es precisamente esta última lo que la educación del siglo XXI requiere. ¿Qué hemos tenido de modelito de educación universitaria? Pues es un modelo que lleva 200 años, que fue formado, creado, instanciado por la Universidad de Harvard. Y obedece las características que, que tiene ahí. Es un modelo donde se para un profesor, está como yo ahorita frente a ustedes, hablando y transmitiendo el, el conocimiento. Y el, el, el estudiante de una manera pasiva recibiendo ese conocimiento. Ese modelo sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Qué ha sucedido de innovación en estos 200 años en la universidad o en el modelo educativo? Precisamente lo que está ahí. Veo algunos de nosotros, eh, tuvimos clases en la primera fotografía del extremo superior izquierdo. Y lo que ha ido sucediendo es cambiando el, el mesabanco por una mesita, un, un asiento más cómodo, cambiando el pizarrón en, ser, en vez de ser negro a ser verde. Y últimamente, pues como esto, una presentación de PowerPoint y mesas más ergonómicas, pero el modelo sigue siendo el mismo. Esto es una innovación incremental. El valor agregado del proceso es el mismo. Yo hace 21 años creía eh, conscientemente que la única forma en la que mis alumnos, yo como profesor, mis alumnos iban a saber entender y comprender los temas que yo domino, era que precisamente yo estuviera frente a ellos, como estoy ahorita con ustedes, frente al grupo, explicándoles y dándoles el conocimiento. Me tomó alrededor de unos 10 años entender que ese modelo está obsoleto y que si yo como profesor no me innovaba, no me transformaba, iba a ser obsoleto como profesor. La primera vez que yo escuché esto fue con el, en aquel entonces, el presidente de la Universidad de Stanford. Stanford es ahorita la universidad número dos del mundo. Y John Hennessy mencionó ante una, una conferencia que estábamos en Salt Lake City, el Computer Research Association. Eh, John Hennessy dijo: en los siguientes 30 años, pero dijo para el 38, en los siguientes 30 años, el 80% de las universidades van a desaparecer. Hubieran visto. La expresión de mis 500 colegas que estaban ahí presentes, estaban muy, muy angustiados. Pero fue la primera vez que él dijo que lo que venía era un tsunami, una ola gigantesca que iba a arrasar con lo que estaba viendo en, en el sistema educativo. Pero llegó el COVID-19 y aceleró todo lo que John Kennedy decía y mucha gente predecía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Innovación disruptiva qué es? ¿Quiénes de nosotros nos imaginábamos hace cinco o seis años atrás? agarrar un taxi mandándola a llamar con un celular, rentar un cuarto este, sin llegar a un hotel, y en fin, comprar muchas cosas en línea que antes no comprábamos. La gran pregunta es, ¿qué de todas estas innovaciones que hay se están implementando en la universidad? Y la pregunta más fuerte, ¿se va a requerir una universidad? Esa universidad que exista va a tener salones, va a tener profesores, se requiere un título. Esas son las preguntas que deberíamos de hacernos. Estamos viendo nada más la punta del iceberg. Esta plática es de más de una hora, entonces la tuve que resumir rápidamente. Esta es una, una actividad disruptiva, una innovación disruptiva que apareció exactamente hace 10 años, 2012. Las primeras MOOCs, y no me refiero a un mugido de vaca, son las, los cursos en línea masivos, abiertos, disponibles para todo el mundo, lo cual convirtió y democratizó el conocimiento. Mi postura de que yo soy el que sé todo el conocimiento y que yo soy el que necesito estar frente a grupo para que mi alumno entienda está obsoleto porque aparecieron estas innovaciones. O sea, ahorita nuestros alumnos pueden agarrar el conocimiento donde quieran, a la hora que quieran, como quieran. La última vez que accedía a la página había más de 4.700 MOOCs. Me tocó conocer a Coursera, que fue la primera, la primera que detonó esta innovación hace 10 años. Y es algo muy innovador, tiene alrededor de 25 millones de alumnos, más de 2.135 cursos y más de 150 universidades de alrededor de todo el mundo. Otro, otra situación importante, los alumnos que estamos o que tenemos y recibimos son nativos digitales, son muchachos que se mueven con la tecnología y tenemos que vivir con eso. Esta, esta gráfica me encanta, 2005 es la Plaza San Pedro allá en, en el Vaticano. Y en el 2005, Juan Pablo II fallece, nombran a Benedicto XVI. Puedes ver en la parte superior de la, de la gráfica, este, las personas por ahí había uno que otro, un celular, dos celulares, ¿no? Eh, ocho años después, 2013, Benedicto XVI eh, renuncia y entra Francisco. ¿Y qué podemos ver? La infinidad de celulares que hay. Y esa es el, la realidad que estamos viendo. ¿Qué hacer en 52 segundos? ¿Qué hacer? No hay una receta de cocina, si no, no estuviera aquí platicando de esto. No hay una receta de cocina, les puedo decir más, más o menos hacia dónde tenemos que movernos, hacia el desarrollo de competencias para toda la vida. Esto se, está en varios puntos, en varios, en, en varios escritos, competencias para resolver tri, problemas no triviales, eh, comunicación efectiva, etc. ¿Cómo lo hacemos? Tres puntos principales. Flexibilidad en los planes de estudio cómo, cuándo y dónde aprender. Dáselo al alumno, no lo obligues, el alumno de que decida cómo obtenerlo. Experiencias de aprendizaje retadoras e interactivas. Miren, esta gráfica es un estudio que fue hecho por el IEEE, un conjunto de investigadores en el área de biomedicina. Agarraron un conjunto de alumnos, de, de universitarios, y los pusieron a hacer diferentes actividades durante siete días. Los conectaron electrodos, me voy a comer 30 segundos. <laughs> los conectaron electrodos. Y para ver cuál era la actividad cerebral, ahí midieron el promedio de las actividades cerebrales en estos siete días. Donde están los picos, quiere decir que el cerebro está bien activo. Donde está planada la ondita, el cerebro está este, inactivo. ¿Qué, pueden, ¿Qué podemos ver de esto? Que estar en clase y ver televisión, si pueden ver, la onda cerebral está plana. Lo dijeron los investigadores, no lo digo yo. Entonces, estar en clase presencial equivale a ver tele, no sirve para nada. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir los salones de clases en un ambiente retador. Yo, como profesor, llevo 10 años que no doy clase presencial. Mis clases están grabadas. A mis alumnos les doy todo el temario. Mis clases están grabadas. ¿Quieres ver mi clase? No te gusta porque estoy pelón, no, no hablo bien. Vela donde tú quieras, en YouTube, en Coursera, donde tú quieras. Pero sí tengo clase presencial o una actividad presencial. Tres horas a la semana me reúno con mis alumnos a resolver problemas más retadores a que me hagan preguntas de qué no entendieron y llevarlos a otro nivel. Me convierto en un tutor, en una, un consejero. Y esto, el tercer punto, es el, la clave. Los profesores tenemos que innovarnos y transformarnos. No podemos ser el mismo tipo de profesor. ¿Qué tenemos que ser inspiradores, innovadores, vinculados, expertos en la disciplina y uso de tecnología. Muchas gracias. Antes de que se retire el doctor, agradecerle. Este, bueno, se retira, pero queda impresionante lo que maneja, lo que profundiza realmente con el tema educativo. Además, me identifico porque yo también eh, doy clase y me parece muy eh, inteligente la manera como abordó, planteó, cuando menos en ocho minutos, la medida de cómo estamos evolucionando y transformando la educación. Me parece totalmente eh, Prudente que tomemos en, en consideración que la parte educativa está en el conocimiento al alcance de todos, pero sí también tomar en consideración que la responsabilidad de cómo llega la educación y qué hacemos con ese conocimiento, ahí está la parte académica. Una gran, gran ponencia. Le voy a dar eh, ahora la palabra a Mario Lugo Martínez, presidente del Consejo de Planeación Urbana Municipal. Adelante, este, querido Mario, por favor. Al, al podio. Buenas tardes. Déjenme desenredar el juguete, mi hija. Listo. Eh, buenas tardes a todos. Muchas gracias por, por la atención, por la invitación. Primero que nada, a Carlos, este, gracias a muchos de los que están sentados. La realidad es que yo no estaría aquí sentado, parado y platicando si no fuera por el apoyo de algunos de ustedes. Eh, cuando me invitó Carlos, la primera vez le pedí que me platicara y qué se iba a tratar. Este, y cuando leí el título me asusté poquito, ¿no? Eh, porque cuando una palabra se repite en dos renglones contiguos implica una imposición de alguna manera, ¿no? Entonces hablaba de inteligencia inteligente, ¿no? Ahorita lo explicó Isaac a qué se debía la, la propuesta de interconectando ciudades inteligentes, la gestión inteligente del desarrollo. Entonces, para no obviar, me puse a investigar qué era inteligencia, ¿no? Para ver si cumplía yo con los requisitos. Y bueno, parte en dentro de la bibliografía que se puede encontrar es que hay muchos conceptos distintos de, de, de inteligencia y hay inteligencias múltiples, ¿no? Habla un principio de herencia genética, ¿no? Entonces, la inteligencia tiene que ver algo con la herencia y, y dije, bueno, creo que mi padre sí tiene algo que aportar. Luego, otro concepto de la inteligencia habla que lo que nos define como especie, que era algo que mencionaba también Hugo, es eh, que podemos estar de pie, hablar y utilizar las manos como pinzas. Entonces dije, ah, caray, también esa la cumplo, palomita. Podemos participar. El tercero de los conceptos que habla la inteligencia es como como persona, como especie, correspondemos a los estímulos del entorno, por consecuencia aprendemos, nos adaptamos, y ahí se genera un flujo, no, eh, eh, Genera lo que es el flujo de la convivencia. Y aparece ya con esa convivencia la necesidad de organizar ese entorno, y aparece la figura de la autoridad. dijo bueno, no, 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 andamos tan mal si sí podemos participar. El primer concepto de, eso, de inteligencia también, eh, al menos cuando me tocó a mí hacer la, la primaria, secundaria y un poco más, era la capacidad de solucionar problemas. De hecho, en mi generación, los buenos para las matemáticas eran los inteligentes, ¿no? porque normalmente los problemas no se presentaban ni en español ni en ciencias naturales, sino en matemáticas. Ese era el lenguaje de los inteligentes. Después... Este, se empezó a hablar no nomás de la inteligencia eh, cognitiva sino también la capacidad en cuanto a inteligencia emocional que es la que te permite adaptarte al entorno eh, eso ya en algún momento no fue suficiente y se empezó a hablar de la posibilidad de planear o pensar en abstracto no aparecieron las grandes figuras de los visionarios ¿no? que veían más allá de lo que los no tan inteligentes podíamos ver y ya más recientemente, pues los visionarios empiezan a quedar cortos cuando no logran capitalizar o producir resultados. Es decir, logro de objetivos. Entonces, todo este preámbulo de la inteligencia básicamente es para podernos hacer la pregunta si somos una ciudad inteligente. Porque, bueno, la, la idea es interconectar ciudades inteligentes. Eh, me encargó mucho mi esposa y mi hija, mis dos hijas, que hablara bien de Chihuahua. Este, Lo voy a hacer, sobre todo, espérense al final no se me, no se me queden dormidos. Eh, yo parto de que sí somos una ciudad inteligente, para empezar, solucionamos los problemas. Ahorita se nos planteaba la inundación del 91, eh, nos adaptamos a, a los problemas que nos eh, se atraviesan en el día a día. Hemos sido capaces de planear y cumplimos objetivos. No todos, pero sí algunos. Entonces, eh, partiría de que sí somos una ciudad inteligente. Además, eh, podemos caminar erguidos, hablamos y usamos las manos como tenazas. Seguimos cumpliendo con el requisito y tenemos una herencia genética brillante. En esa herencia genética, eh, somos una ciudad de vanguardia, sin duda. Eh, reglamentariamente, siempre está, hemos estado por, por adelante de la reglamentación estatal e incluso federal. Eso nos ha llevado a que incluso las actualizaciones en reglamentos no necesariamente sean tan apresuradas. Somos una ciudad con resiliencia, eso lo tengo muy claro. Para empezar, debemos de partir que somos la cuna de la Revolución Mexicana. Somos parte de la transición democrática en el país, de las consecuencias que ha habido para nosotros. Resistimos con entrañames bolajas, una guerra contra el narcotráfico. Eso no sucedió más allá de tres lustros. Todo es parte y reflejo de la mancha urbana. No puedo dejar de mencionarlo porque la ciudad que tenemos se refleja a través de los fenómenos sociales que vivimos como chihuahuenses. Somos una ciudad con un alto nivel de inequidad. Estamos inconexos y hemos sido indiferentes al medio ambiente. Somos una raza que resiste el desierto y los maltratos que nos ha dado como tal. Por naturaleza hemos asociado el desierto con peligro, con víbora de cascabel. Estamos aprendiendo a conectarnos con el medio ambiente. Como ciudad estamos lejos de allá y cerca de acá. Sufrimos de asincronismos gubernamentales. Eh, no estamos alineados con las... A, eh, dependencias federales, batallamos para ser escuchados. En realidad, eh, Semarnat, Comisión Nacional del Agua, SEDATU, son retos para nosotros no cotidianos. Necesitamos trabajar más en esa coordinación y en ese mismo lenguaje. Desde muy lejos se nos juzga, sin diálogo por muchos momentos. A veces batallamos para podernos sentar a platicar. Hoy por hoy afrontamos cambios, por ejemplo, en la Comisión Nacional del Agua. Que nos hacen entender que el libro estaba equivocado. ¿Qué es Chihuahua hoy? Chihuahua, y, y sin hacer parafraseo del de, de alcalde, eh, no me identifico con ninguna partida, partido político, somos competitivos, somos resistentes, sufrimos los ciclos del poder. Cada cambio de poder tenemos que volver a empezar en el aprendizaje de directores de desarrollo urbano, de regidores, de diputados. Hay que volverles a explicar. Somos conscientes del punto de partida en todo cambio. No los menciono para culparlos. El punto de partida de todo cambio sucede en primera persona. Sabemos que en ocasiones lo correcto es ilegal y lo legal puede ser incorrecto. Somos honestos sin ser ingenuos ante las excepciones. ¿Cómo vemos Chihuahua hacia el futuro? Somos una ciudad honesta y queremos ser honestos, sin excepciones. Somos una ciudad, antes que nada, caminable. Se habla del carro, se habla de eh, el sistema de transporte y no hemos cumplido con el requisito básico de poder encontrar banquetas continuas. Queremos ser conectados. Donde llegar no implique un riesgo de vida, una inversión de vida. Somos una, una ciudad sin miedo, sin rejas, sin controles, con el mayor principio urbano hacia la seguridad, ver y ser visto. Somos una ciudad consolidada, no podemos ser densos sin primero consolidar. Todo para todos, cercano, accesible. Somos una ciudad donde lo urbano y lo natural son permeables. Nuestros cerros, nuestros ríos son respetados y forman parte de nuestro día a día. Son accesibles, disfrutables para todos. Somos una ciudad eficiente y responsable en el trato que damos al lugar que nos da vida. Nuestro cielo y nuestro suelo armonizan en belleza. Hablo de la ciudad del futuro. Somos una ciudad de auténticos contrapesos. Nadie es todo y ninguno es nadie. Somos una ciudad con conciencia urbana. Tenemos certeza jurídica. Cerrando mi, mis comentarios, creo que la pandemia nos dio una gran enseñanza a los que hemos estado trabajando en temas de urbanismo. Batallábamos para explicar cómo algunas acciones traían consecuencias sociales para todos. Lo dudábamos. La pandemia nos explicó con lujo de detalles que no po nos podemos enfermar todos a la vez. Aprendimos que no basta con tomar las medidas básicas, los riesgos son inherentes a la convivencia, sin embargo el riesgo del aislamiento es más complejo aún. Sabemos que una adecuada planeación ofrece un esquema sano de vacunación ante los muchos virus que afligen nuestra ciudad. Sabemos que la sana distancia mitiga riesgos, la exquisita compañía por otra parte potencia eso que llamamos paz y felicidad. Gracias a todos y seguimos. Muchas gracias, eh, Mario, por el mensaje. Eh, queda, como les decía en las ponencias anteriores, y las participaciones, crear la gobernanza es crear el lenguaje ya de comunicación directa de lo que se está haciendo. Creo que la parte de las generaciones anteriores de hablar, parafrasear. Han quedado eso en el pasado. Hoy tenemos la responsabilidad de hablar precisos, directos, mirar a, la, mirar a la cara, hablar sinceros, como son aquí en Chihuahua. Y reitero: venir aquí es como estar en casa. Gracias, Mario. Excelente, felicito. Voy a darle eh, la palabra a Paola Contestabile, eh, Rairé, consejera de Caregua. Adelante, Paola, por favor. No sé, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, como ya comentaron, yo soy consejera de Caregua, una sociedad civil, una asociación civil de aquí de Chihuahua, este, eh, completamente apartidista. Y bueno, el, en, este, en, en este espacio que se nos brindó, voy a hablar con ustedes de por qué consideramos que para construir una ciudad inteligente, antes que nada debemos consolidar o es esencial consolidar la vigilancia y la participación ciudadana. Eh, en este diálogo pues no, no voy a hablar tanto del tema de las tecnologías de la información o los mecanismos de transparencia que tiene el gobierno este, ni de la innovación, ya se ha hablado algo de ello. Sin embargo, este, estos puntos son muy importantes para la construcción de una participación, participación ciudadana que ayude a tomar decisiones que... No solo sean asertivas, sino también integrales. ¿no? Que no solo respondan a los problemas de una parte de la sociedad, sino a los, inter o a los intereses de unos cuantos. ¿no? Eh, para que haya una ciudad inteligente, como lo, hayan est lo han estado eh, ya manifestando, que responda a los objetivos de la, gente 20, 30, de la, de la Agenda 2030. Que sea una ciudad inclusiva, resiliente, segura, sostenible. Suena muy bonito, ¿no? Pero eh, una ciudad con estas características realmente debe de estar construida y enfocada en servir a las personas que aquí vivimos, ¿no? A todas. Eh, ¿Cómo vamos a lograr esto si nos encontramos que, aunque hay un alto porcentaje de la población que no confía en el gobierno y que, se, y que considera que hay un alto índice de, de actos de corrupción? De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del 2009 del INEGI, la corrupción es el segundo problema que ocupa más a las y los mexicanos después de la inseguridad. ¿no? Eh, en el estado de Chihuahua, el 89.4% de las personas consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes. Y en la ciudad de Chihuahua, únicamente el 55.4% de la población confía en el gobierno municipal. Esos son datos de 2019. Entonces, ¿cómo podemos generar acciones vinculantes e integrales si la población no tiene confianza en alguno de los elementos que deben de tomar estas acciones? Entonces, bueno... Eh, si bien sabemos que con el impulso pues, de muchas y muchos legisladores y de muchas áreas de la, de la sociedad, pero sobre todo y un, con un gran impulso incansable de la sociedad chihuahuense, eh, civil chihuahuense, que ha estado siempre en punta de lanza tra tratando de, de impulsar campo, cambios democráticos, pues, conocemos la historia, ¿no? Se han dado grandes avances en la normatividad y en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. También este, tenemos una ley de participación ciudadana ejemplar. Eh, tenemos un, un sistema estatal anticorrupción ya instalado. Pero como sabemos, pues lo vemos en, las, en, los, estadios, en los datos, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Eh, por parte del gobierno este, se han tomado muchas acciones, pero hace falta una mayor transparencia proactiva. Este, con archivos en datos abiertos, eh, inclusión en esas plataformas digitales que nos comentan que se van a desarrollar para poder hacer trámites, pues que también ahí estén incluidos los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? que nos podamos registrar eh, para hacer para contralores sociales, para participar en las sesiones de cabildo abierto, porque ahora esos son procesos que son complejos para la ciudadanía. ¿no? Pero bueno. Ahora les voy a hablar un poco más de la experiencia de que desde careo hemos tenido para impulsar estos mecanismos y estas acciones de contraloría que creemos que pueden llevar a este, cambios más profundos, ¿no? Entonces bueno, eh, nosotros bueno, somos una organización civil que eh, a través de la transparencia y, y, existe, y, 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 perdón, y mecanismos de participación ciudadana buscamos eliminar la corrupción en el manejo de los recursos públicos. Este, ese es el, el fin de, de, de la organización. Fue fundada en 2017 y eh, trabajamos a través de, de transparencia proactiva, de vigilancia y medición de mecanismos. Y también a través de alianzas con organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel estatal como nacional. Y a través de estos mecanismos hemos generado un, un modelo anticorrupción caregua, que ahorita les voy a platicar un poco en qué consiste y eh, cómo, lo, cómo los los algunos de los logros que hemos tenido y, de, y las herramientas que hemos este, puesto a disposición de toda la población y también del gobierno para este, ap aportar en este sentido, ¿no? Primero, en 2017, bueno, este modelo. En 2017 lanzamos el Monitor Caregua. Bueno, este, el lanzamiento del Monitor Caregua se dio a raíz de un estudio, un análisis que hizo la organización, en el que se planteó un plan eh, para reducir la corrupción en el manejo de los recursos públicos en las adquisiciones en el gobierno, en el gobierno municipal. Este, en ese año se tuvo diálogo con las... Eh, con el municipio y también con, con, la, con legisladores que en ese momento se estaba trabajando en la ley de adquisiciones que está actualmente activa. Siete de los nueve puntos fueron incluidos en la ley de adquisiciones y ahora son parte de la normatividad estatal, incluidos, por ejemplo, eh, la figura de testigos sociales. Eh, pero había un punto referente a la, a la transparencia que por la normatividad no el municipio no podía cumplir o sea estaban cumpliendo de acuerdo a la normatividad pero nos damos cuenta que la información referente a adquisiciones era muy difícil de acceder. A veces estabas buscando un contrato y te podías tardar no sé un día, ¿no? Encontrándolo y estaba en la plataforma. Entonces, en 2017 lanzamos el Monitor Caregua, que es una plataforma muy amigable, está en datos abiertos, que puede ser replicada por cualquier organización, en la que de manera muy amigable se puede encontrar datos de compras de contrat y contrataciones y obra pública. Eh, primero tuvimos, en 2017 fue el municipio de Chihuahua y en 2019 ya se inclu incluyó a todas las instancias de gobierno del Estado. Eh, el monitor se alimenta de la información que sale de la plataforma, de que suben las dependencias a la plataforma nacional de transparencia, pero eh, pro, muy pronto en 2007 nos dimos cuenta que la información no estaba completa, había incumplimiento de las obligaciones porque eh, estaba, se tardaban, bueno, le, o la subían tarde los formatos o no estaban. Entonces, eh, a través de más de, de 350 denuncias, más de mil solicitudes de información que se hicieron ante el órgano garante, eh, hubo para 2019 nos encontramos que el, el gobierno municipal de Chihuahua, este, las diferentes instancias ya tenían un cumplimiento del 100%. Entonces aquí eh, para nosotros esto ha sido un claro ejemplo de que la, la, la vigilancia y que las que la sociedad civil se involucre ayuda a mejorar el cumplimiento este, de las obligaciones y de que haya más transparencia, ¿no? Entonces este es uno de los de los logros. Pero bueno, ya teníamos el monitor y nos dimos cuenta que la información estaba ahí, pero no, de nada sirve si no la usamos y si no busca, la utilizamos para pues, para incidir mayor. Entonces es, es así como iniciamos en alianza con instituciones educativas eh, lo que eh, Acti eh, perdón <laughs> actividades de contraloría social en especial una que se llama el rally caregua en la que a la fecha eh, han habido más de bueno, 717 participantes y hemos revisado en ejercicios que duran a veces hasta un mes 208 contratos donde las personas van buscan a las empresas este, revisan los resultados y vamos viendo qué está pasando con la inversión que se hace. ¿no? Entonces hemos tenido eh, pues muy buenos resultados y la importancia de, de que hay 767 personas que conocen más a fondo cómo se hacen las adquisiciones y están revisando y poniéndole un ojo a lo que está pasando. ¿no? Y bueno, también estamos midiendo la corrupción. Eh, Caregua desarrolló con el apoyo de varias organizaciones nacionales e in, eh, internacionales, con su apoyo y aval. Eh, un índice de riesgos de corrupción. Con el índice de riesgos de corrupción, eh, Caregua maneja, este, con información que está en el monitor, se miden este, tres aspectos, los manejos de las contrataciones, la, tra la transparencia y la distribución del riesgo. Y eh, a la fecha, bueno, tenemos, aquí pueden ver la medición de, de las dos últimas administraciones de municipales de, del estado y en las plataformas de caregua pues pueden encontrar más publicaciones de gobierno del Estado y bueno la idea es tener un registro y ver viendo cómo va el comportamiento de, nuestras, de nuestros gobiernos en estas, uh, en las adquisiciones que sabemos que tiene, hay un alto riesgo de corrupción en estas en, en, en las contrataciones. Eh, y aquí, o sea, es algo que nosotros hablamos cuando vamos con, con jóvenes, con estudiantes, con personas, es decir, el dinero no es del gobierno, el dinero público es de las personas y está en nosotros el ayudar a vigilar el uso que se les está dando. ¿no? Eh, finalmente, bueno... Eh, Ten hemos desarrollado en alianza con más de 13 organizaciones de diferentes partes de la red de República una red de monitor Caregua. A la fecha tenemos 24 monitores que están funcionando en el país. En Chihuahua está el cual tenemos, que Ciudad Juárez, y, eh, y estamos creciendo. ¿no? La intención es este, que haya más instancias que estén eh, replicando el modelo anticorrupción Caregua y que haya más personas revisando este, y eh, colaborando, ¿no? entonces bueno para finalizar este con mi presentación eh, les reitero que desde nuestra experiencia con hacer pública la información no basta. ¿no? Este Se tiene que hacer accesible de una forma que propicie la participación ciudadana real. Este, eh, eh, hay muchos mecanismos en la ley, pero muchos se caen en la simulación. ¿no? Hay un fo es, hay, a veces se, se, se convoca y no vemos los resultados las personas nos tenemos que involucrar directamente este, la participación ciudadana debe ser parte integral de la toma de decisiones eficiente más asertiva más inteligente que conduzca a una sociedad más justa y más competitiva con tener normatividad y de participación ciudadana no basta eh, en las ciudades inteligentes la participación de la ciudadanía debe ser parte integral de la toma de decisiones de la, en política pública para que de esta forma, este, podamos construir ciudades más justas, más igualitarias, sustentables y participativas. Yes. Muchas gracias. Excelente eh, la ponencia de, de Paola. Felicitarte por, por esto que acabas de, de presentar sobre lo que hace Carewa. Eh, Viene un tema importantísimo que va a abordar marta gonzález rutería que es uno de los puntos principales que debemos de tener conciencia todo ser humano todo ser que ha habitado este planeta este plano y los que estamos aquí presentes estuvimos dentro del vientre de una madre y esto que va a platicarnos eh, marta es fundamental para todos ponerle sumamente atención a todo lo que es la parte de la atención de la mujer, en el que ella lleva como presidente del Centro de la Atención de la Mujer Trabajadora, sobre todo en cuidarlas. No hay vehículo más eh, esencial por la naturaleza para que lleguemos con vida a este plano y por ende, por ende, tenemos que cuidarlas. Entre todos. Adelante, Marta. Bueno, muchas gracias. Este, sí, agradeciendo el espacio para compartir estas ideas, eh, vamos a abordar este tema rapidísimamente. Lo voy a leer, prácticamente no lo voy a poder explicar por el poco tiempo, pero espero dar alguna claridad. El derecho a la ciudad es el usufructo equitativo de las ciudades dentro de estos principios que se han estado hablando: sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. El derecho a la ciudad es interdependiente en todos los derechos eh, eh, humanos internacionalmente reconocidos. En la tercer cumbre mundial de ONU Habitat, eh, los estados pertenecientes a, a, a las Naciones Unidas se comprometen y firman el derecho a la ciudad. ¿Qué establece? Establece un compromiso precisamente de llegar a estas ciudades. Eh, incluyentes, donde se respete el medio ambiente, donde tengan elementos de movilidad, etcétera, etcétera. Eh, ¿Hay un compromiso? Sí, sí, hay un compromiso. Cada cuatro años eh, en México tiene que rendir un informe y bueno, yo creo que la pandemia aquí nos entretuvo un poco, pero hay ese compromiso. La mitad de la población pues vive en ciudades que ya se han mencionado aquí estas cifras, no, no tiene caso de tenerme. Una guía también para poder implementar eh, y equilibrar, ¿verdad? Balancear sectores como eh, prosperidad, como productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad, inclusión social, sostenibilidad ambiental y gobernanza. Por supuesto, nos lo otorga el índice de prosperidad urbana, que algunas ciudades lo toman en cuenta y pueden de alguna manera solventar algunos de los retos que esto es conlleva. También sabemos y ya se han hablado aquí de lo que es la Agenda 2030 y cómo esta Agenda 2030 es una ruta precisamente para implementar y para entender y planificar los objetivos del desarrollo sostenible. Los espacios públicos forman parte de la experiencia y tienen un papel diferencial en la configuración de la vida cotidiana de los hombres y de las mujeres y en la forma como sus vivencias elaboran el sentido cultural del espacio. Lo real y lo ficticio está íntimamente ligado a las construcciones culturales, al campo de lo subjetivo en estas percepciones, lo cual se expresa en las limitaciones al ejercicio ciudadano de las mujeres construidas y aceptadas por un colectivo social el sexismo en la planificación en la planificación y en el urbanismo teñido de una pretendida neutralidad resulta en ciudades poco amigables para las mujeres fue a principios de los 80 del pasado siglo cuando los estudios urbanos desde una perspectiva de género dejaron de pretender únicamente hacer visibles las mujeres, sino centrándose en esa naturaleza generalizada de los conceptos urbanos y demostrando que el espacio urbano no es neutro, sino un espacio socialmente construido. Diseñar desde la perspectiva de género significa diseñar para la diversidad de las personas y de las situaciones colectivas. La fuente de los datos que les comparto a continuación, que voy a, este, a tomar solamente algunos, no todos los que traigo porque sería ocupar mucho tiempo, pero vamos a decir que con respecto a las necesidades de movilidad de las mujeres son específicas, cambiantes y dependen de su vida familiar, laboral y social. Por ejemplo, las mujeres que llevan a sus hijos, a sus hijas a las escuelas, eh, eh, es en tres veces más. Que, eh, que los hombres. Las mujeres que trabajan a tiempo parcial con hijos realizan más traslados que las mujeres que trabajan a un tiempo completo. Es dos veces más probable que un hombre utilice la bicicleta respecto a una mujer por razones de seguridad. Con respecto a la vivienda, por ejemplo, nos arrojan algunos datos muy interesantes. 15% de las mujeres habitan en viviendas con deficiencias o infraestructura en el espacio, 42 al 50% entre la población indígena, sí, que eso es lo que luego enfocando y analizando desde la perspectiva de género no solamente se refiere a que vamos a encontrar las diferencias entre hombres y mujeres, sino también entre grupos y entre sectores de personas. El tiempo dedicado a tareas domésticas se incrementa. 15% en viviendas sin agua entubada, por ejemplo. El 40% cuando tienen que acarrear agua. El, la, sobre todo en los espacios rurales, ¿verdad? Pero también aquí en las ciudades. Eh, existe la problemática, no, no del acarreo, pero sí del tandeo. Las tandas que luego eh, tocan en las colonias donde mayoritariamente hay mujeres que trabajan en maquilas con 10 horas de trabajo y que cuando llegan a la casa no tienen agua. Eh, pues potable, ¿verdad? No hay agua. Eh, tienen que hacer todos estos movimientos en sus casas para estar lavando, por ejemplo, y que la mayoría aquí en el Estado tenemos lavadoras automáticas, ¿verdad? Porque entran muchas de, de uso a, al Estado, en donde ocupan mucha agua y en donde no podemos lavar si no se llena todo el ciclo. Y están lavando a las 3, 4 de la mañana las mujeres y listas para trabajar a las 7, ¿no? En cuestiones de seguridad. Más de una de cuatro mujeres ha experimentado algún tipo de acoso sexual en el transporte público. 14% ha sufrido tocamientos. Eh, 8% ha tenido miedo a ser atacada sexualmente. Y uno dice, bueno, pues tiene miedo, pero no le ha pasado. No, el miedo puede limitar, limitar que no puedo estar en un turno, por ejemplo, si voy a estudiar un turno de tarde o de noche, o si voy a trabajar también estos turnos. ¿no? Bien. Las violencias urbanas, tanto las que se experimentan como las que se temen, afectan a la calidad de vida, de vida diaria de las personas y al ejercicio de sus derechos ciudadanos. El diseño urbano puede contribuir a crear condiciones de seguridad, recuperando el espacio público como un lugar de encuentro, de conocimiento y confianza colectiva. No se puede intervenir en la mejora de la convivencia de una comunidad si no existen estos lugares de encuentro. Por ejemplo, ante los desastres naturales, también tenemos algunas estadísticas que rápidamente se las digo porque el tiempo se está acabando. Eh, las mujeres son 14 veces más propensas a morir durante un desastre natural eh, que el hombre. Eh, hacer que las comunidades sean más seguras después de un análisis de desastres naturales en 140 países, se detectó que las mujeres y las niñas tienen 14 veces más probabilidades de morir que los hombres debido a estas diferencias de género y a las desigualdades existentes relacionadas con los derechos económicos y sociales. Las malas... Opciones de diseño urbano como la escasa iluminación de las calles o los pasillos subterráneos aislados pueden poner a las mujeres en mayor riesgo de violencia en el espacio público. Eh, para todos requiere un cambio en las normas de la comunidad, los patrones de interacción social, los valores, las costumbres y las instituciones. Por tanto, las políticas sensibles al género, la planificación y los enfoques para la prevención del crimen y la violencia contra las mujeres deben de incluir estrategias de desarrollo y de seguridad. Ante esto, es claro que el urbanismo inclusivo y la planificación de la calidad tiene influencia en la vida de las mujeres y las niñas. En ese sentido, tenemos a Ana Falú, que es alguien que ha estudiado mucho este tema, es una argentina. Ella dice, aludiendo a las fuertes desigualdades económicas y sociales que marcan las ciudades latinoamericanas, hace referencia a que además de los delitos tradicionales que dificultan la vida cotidiana, como los hurtos, robos, asaltos, violaciones, las mujeres también se enfrentan a fenómenos vinculados a la forma en cómo se concibe el desarrollo urbano, a la falta de participación ciudadana a la dificultad de acceso a los servicios, eh, por ejemplo, esta idea de ir privatizando ¿no? los servicios y que conlleva para muchas de las mujeres. Los municipios... Tienen todo a su favor al integrar la perspectiva de género en su planificación y en el desarrollo de sus actividades. Este instrumento de análisis les permite, entre otras cosas, enfocar mejor sus acciones en función de las necesidades particulares de sus ciudadanas y sus ciudadanos. De esta forma pueden contar con la certeza de que cada una de sus decisiones tendrá un efecto positivo sobre la vida de todas y de todos. La perspectiva de género garantiza también una gestión más eficaz del conjunto de los recursos humanos y financieros, ya que esta, esta responde de una forma específica a las necesidades de la población, personas con alguna discapacidad, niños, niñas, juventudes, personas mayores. Si se le añade a esta perspectiva otros indicadores sociales, como la edad, el origen, el estatus familiar o el nivel de ingresos, es posible de, de esta manera. Aún más clara ubicar las necesidades de los diversos elementos que integran la población. Marcos legales municipales: tenemos muchos, hay que nada más adecuar este enfoque de la perspectiva de género. Tenemos el Plan de Desarrollo Municipal, Plan Urbano, Código Municipal, Ley de Equilibrio Ecológico y Prote Protección del Medio Ambiente del Estado, Ley de Cambio Climático también del Estado. Y bueno, finalmente. Eh, el reto también es adoptar el cambio civilizatorio que nos propone la agenda urbana, incorporar la perspectiva de género, porque avanzar en la igualdad de la mitad de la población o más abona al camino y acelera el avance. Apoyarse en los observatorios ciudadanos como mecanismos de mejora continua de la gestión pública y con los mismos instrumentos internacionales de una gestión por resultados, otro mundo es posible. Muchas gracias. Excelente, eh, Marta. Eh, te felicito por esta explicación. Voy a cederle la, la voz a Miriam Liceaga Muñoz, eh, de Buró de Investigación Social. Adelante, Miriam. Por favor. Me voy a sentar aquí porque luego estoy un poquito ciega y no veo los números que les voy a platicar en estos momentos. Muy buenas tardes a todos. Hoy y a todas. Hoy vamos a platicar muy brevemente de dos ejemplos que tenemos en vivo y en directo aquí en Chihuahua acerca del impacto eh, urbano que tiene eh, en nuestra sociedad. Me voy muy rápidamente. Les platico. Nosotros vivimos hoy por hoy en un municipio donde no están naciendo muchos niños y niñas como ustedes pueden ver ahí nuestro bono poblacional más importante se da en el grupo de 20 a 24 años donde tenemos cerca de 80 mil Mujeres y hombres que hoy están en una edad productiva, en una edad de consumo, en una edad de compra de vivienda. Pero si comparamos contra el grupo de 0 a 4 años, vamos a ver que solo tenemos 66 mil niños y niñas. Esto quiere decir que cuando estos niños, dentro de 20 años, lleguen a una edad productiva, a una edad de consumo, a una edad en la que, cual van a necesitar vivienda, nos van a faltar niños y niñas que estén comprando casa. Hoy por hoy tenemos una gran demanda, tenemos al grupo quinquenal más grande de demanda de espacios de vivienda en la ciudad, pero bueno, esto no se va a ir sosteniendo a través del tiempo. Esto se debe básicamente a que eh, las mujeres en nuestra ciudad estamos teniendo cada vez menos hijos. Eh, al día de hoy se calcula cerca de 1.5 niños promedio de mujeres en edad reproductiva. Y en nuestros hogares, casi cuatro de cada diez hogares hay una jefatura femenina. Estas mujeres que tienen un solo ingreso, que son las jefas de familia y que son las que sostienen de manera absoluta a eh, sus uh, hijos e hijas en el hogar. Si ven, somos también una población donde todo mundo trabaja. El 62% de la población de 15 años o más está económicamente activa y somos altamente formales. Esto quiere decir, si somos formales, si estamos en la economía formal, tenemos un acceso a créditos. Significa que tenemos acceso a comprar vía Infonavit, vía Fobiste, vía bancos una vivienda. Sin embargo, nuestros trabajadores están dentro de los niveles más bajos de ingresos. Podemos ver ahí el L1, donde se encuentra el 50% de la población, gana entre uno y dos salarios mínimos. Esto quiere decir máximo 10 mil pesos en el 2022. Estos 10 mil pesos o menos, el que gana un salario mínimo anda poco arriba de cinco mil pesos, cinco mil y cacho, nos van a dar acceso a los niveles de vivienda económica y popular que alcanzan a ver ustedes ahí, que es una vivienda en el caso de la económica que llega a un valor máximo de crédito de 350 mil pesos más o menos y una vivienda popular que llega hasta 590 mil pesos aproximadamente. En el caso de la ciudad de Chihuahua, la tierra es tan cara, es tan compleja, que en los últimos años ha sido prácticamente imposible que se ofrezca vivienda económica y popular a estos segmentos de la población, que como estamos viendo, eh, es el 50% de nuestras familias. Si vemos ahí cuántos créditos se ejercieron en el 2015, no sé si alcancen a ver la columna a la izquierda. Vemos que en vivienda popular se ejercieron 5.524 créditos, no todos para vivienda nueva, pero finalmente dentro de ese segmento, mientras que en el 2021 se ejercieron apenas 1.647 créditos en vivienda popular. Esa es la vivienda de 590 mil pesos. Si ven la vivienda económica, prácticamente no hay oferta de vivienda económica en la ciudad, eh, es decir, que buena parte de nuestra población no está teniendo acceso. A una vivienda y claramente si hablamos de una vivienda que cuyo crédito alcanza para 350 mil pesos con los costos de la tierra que tenemos en la ciudad de chihuahua se vuelve imposible para cualquier desarrollador ofrecer eh, cualquier tipo de casa en esos precios. Ahorita decía el doctor Kunz que tendemos a, a plantear a los desarrolladores de vivienda como los malos de la película porque sacaron a la gente de la ciudad y nos la mandaron a X kilómetros en Punto Oriente y en riberas. Es que era donde había tierra para poder construir estos precios, eh, vivienda en estos precios. Entonces, hoy, en efecto, cuando se da el boom de la vivienda económica y popular en Chihuahua los únicos lugares donde se pudo construir esta vivienda fueron en las afueras de la ciudad y generamos un Riveras de Sacramento que está al norte ahí, ahí lo pueden ver ustedes donde hoy viven cerca de 12.000 mil familias y un Punta Oriente donde al día de hoy viven cerca de 10 mil 600 familias el hecho de sacar a familias de bajos ingresos de la ciudad Provoca un fenómeno que está ampliamente eh, analizado a nivel internacional, que se llama exclusión social, donde las personas no pueden participar de la vida social, de la vida económica, de la vida política, de los accesos a los servicios públicos, ni siquiera de los accesos a la diversión, al entretenimiento. Vean ustedes, ahí les marqué cómo el 44% de la gente que vive en Punto Oriente no puede ir a Santa Rita o Expugán. El 10% no conoce a sus vecinos y el 15% no confía en ellos. El 25% jamás ha visto a la policía que haga un rondín en su zona. Esto nos ha generado falta de acceso a los servicios de salud en algunas de estas zonas alejadas de la ciudad. No hay clínicas, ahora en Punto Oriente ya hay, pero en algunos otros lugares no hay. Aislamiento familiar. La hija, el hijo vive en Punto Oriente, a la mejor la mamá o el papá o quien le pueda hacer soporte, una red de soporte para la infancia, por ejemplo, pueden vivir en otra zona donde tardamos dos horas para llegar o para comunicarnos. Hay un aislamiento al resto de la comunidad, no puedo ir a disfrutar de lo que sucede en el centro histórico, de los eventos que hay en la ciudad. Hay apropiación de los espacios por las pandillas, hay pobreza urbana reciclada. Eh, la vivienda se está apropiando parcialmente el crimen organizado de ella, de las viviendas abandonadas. No tenemos preparatorias en algunas de estas zonas para que los jóvenes sigan estudiando y tenemos altos riesgos para la infancia. Podemos ver ahí que mientras en la ciudad de Chihuahua se requieren hoy 19 mil pesos para que una familia pueda vivir eh, por arriba de lo necesario, o sea, cumpliendo por lo menos lo necesario. Tanto en Riveras como en Punto Oriente andamos en promedio a, a salarios del 2021. Esto requeriría actualizarse. Eh, estamos por debajo de los 7.500 pesos, o sea, muy, muy por debajo de los ingresos requeridos. Por lo tanto, 60% de nuestras familias tienen problemas en Riveras y en Punto Oriente para pagar los servicios básicos, mientras que esto sucede en el 37% de la ciudad. Y ni qué hablar de que han dejado de comprar el mandado. Vean ustedes como el 45% de las familias en Punta Oriente han dejado de comprar carne simplemente porque no la pueden pagar. Ha dejado de comprar cerdo, ha dejado de comprar leches, etcétera, Y hoy viven básicamente con comida como... Tortillas y frijoles como fundamentos eh, más importantes de su alimentación. Aunque hay muchísima información aquí y con todo gusto se las compartimos, no quisimos dejar de traerlos un tema fundamental dentro de las investigaciones que hemos hecho, que es la salud mental. Si ven la barra naranja, eso es. Cómo se sienten las familias de Punta Oriente en cuanto a estrés, ansiedad, angustia, depresión, miedo, insomnio, etcétera, después del COVID, en buena medida, no solo por el estrés que todos hemos experimentado por la pandemia, sino porque la situación económica en estas colonias se ha acentuado de manera mucho más importantes. Aquí les vamos a dejar un poco de información acerca de todos los fenómenos que están sucediendo en la zona, solo que consideren, perdón, algo muy importante. Son zonas donde nuestros niños, 12% ha sido invitado por pandillas a participar. Los niños lo admiten en el 18%. 9% ha sido invitado por el crimen organizado. 6% de las familias tienen armas en casa. Casi 4 de cada 10 se sienten inseguros en su casa y 75% se siente inseguro en su colonia. En concreto, es una muy breve reflexión acerca de cómo es muy importante eh, planear adecuadamente donde vamos a establecer los diferentes tipos de desarrollos en la ciudad, pero al mismo tiempo resolver todos los problemas involucrados como el tema de la tierra, que ahorita el doctor Kuntz me pareció maravilloso este, lo que estuvo exponiendo, porque necesitamos hacer factible que se desarrolle esta vivienda en zonas donde haya condiciones y servicios de vida para las familias. Muchas gracias. Excelente, Miriam. El, el, insisto, la materia de los datos que nos planteas es prácticamente una tesis de investigación que deja muy en claro lo que pasa en Riveras y en Punto Oriente y que se tiene que generar realmente la política pública necesaria para transformar esa ciudad. Te felicito. Eh, vamos a dar paso ahora con Jorge Rodrigo Cruz Camberos, presidente del Consejo de Desarrollo Económico Regional, Chihuahua Centro. Adelante. Sí. Me facilitaste mucho la vida porque hay muchos datos que, que ahorita me voy a poder brincar y, y aprovechar mejor el tiempo al final de qué es lo que sí estamos haciendo ahorita como ciudad, sobre todo en el tema de generación de empleo. Y ahorita lo dijo el alcalde, o sea, las soluciones, buenos empleos para todos. Y me voy primero a los, a los números. Eh, importante entender hoy por hoy cómo estamos parados como Chihuahua Capital. Y lo que voy a decir aquí va enfocado de lo local a lo local. No me voy a meter con temas ni estatales ni nacionales. Pero hoy por hoy, el crecimiento que tenemos como ciudad, lo tenemos ahorita en rojo. Entender que el número del PIB, ingreso, al PIB, acuérdense, esto es consumo, gasto público, gasto privado y la diferencia que hay entre exportaciones e importaciones. Es como se genera este, este indicador. Y este indicador nos va a decir cómo va a ir creciendo la ciudad. Los datos los tenemos al 20, ahorita que veamos qué va a suceder 21-22. La verdad es que se pone alentador la cosa aquí para Chihuahua. Equilibrio regional. En realidad este es un número que habla de cómo va creciendo el Estado. Hoy por hoy entender que el 30% del PIB lo tenemos localizado aquí en la, en la ciudad de Chihuahua. Este es un punto bien importante. No tenemos patrones. Necesitamos más y mejores empresarios. Ahorita me meto de lleno. Empleo. Andamos muy bien, pero volvemos otra vez. Se está concentrando en el sector secundario y no en el terciario, que es donde están servicios, transporte y comercio. También lo vamos a ver. Problemáticas, la realidad es que las problemáticas de gobierno y efectividad de gobierno, nuestros indicadores andan bien. Percepción de seguridad, digo, es pues percepción una cosa realidad, la otra percepción. En la última encuesta que vimos, estamos en lo más alto que hemos estado en los últimos cinco años. La gente, eh, aunque en un índice alto se siente insegura, es el mejor indicador que hemos tenido en los últimos cinco años. Y competitividad. También revisaremos dónde estamos en competitividad, entendiendo que si queremos pagar mejores empleos, tenemos que tener una ciudad más, más competitiva. Aquí les decía, no traigo este indicador, pero si vemos a, 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 mano, a su mano izquierda, eh, en el 21 estamos pronosticando que vamos a haber crecido a un 4.8 y este año, a cómo van las cosas, vamos a crecer a un 5.4. El objetivo que tenemos como ciudad es crecer a un 4.5. Les digo, no me meto en temas nacionales. Creo que en el tema de crecimiento vienen cosas interesantes y están sucediendo cosas interesantes en Chihuahua. Eh, empleo generado: hemos generado 7 mil empleos a la fecha, se están anunciando alrededor de 10 mil. Bueno o malo, hay que ver las dos partes. Son 10 mil empleos que ahorita no los tenemos. ¿De dónde vamos a traer gente para emplear a las 10 mil personas que vienen? Estamos batallando porque la mayoría de los empleos van a ser técnicos, necesitamos ingenieros y que hablen inglés. No los tenemos, los chavos no quieren estudiar esto, pero ahí está el futuro, ahí está la gran oportunidad. Y el registro patronal, que ya lo vimos que lo tenemos en rojo, nomás son 68 empresas que se han dado de alta este año. O sea, tenemos que generar más emprendimiento, innovación, generar más áreas de oportunidad. Y si nos vamos por sectores, les digo, está muy cargado al sector de la transformación. Vemos todavía muy rezagado, no se alcanza a ver aquí en la gráfica, pero el tema de comercio. Todavía no hemos recuperado los empleos que se perdieron durante la pandemia. Eh, algo también muy importante, ahorita que les decía, eh, el tema de cómo está la percepción de gobierno. La INEGI levanta una encuesta cada tres meses para ver cómo se siente la gente. Y hoy por hoy vemos que nuestros indicadores andan bien. Si nos vamos a la de la derecha, cuando entra la actual administración, andábamos en el punto más alto, el 35.2% de la población aprueba los servicios municipales. Importante, la calificación más alta en el país es de San Pedro, en Nuevo León, y anda alrededor del 4.5%. Entonces aquí hay que medirnos contra nosotros mismos. Aquí lo interesante es que la percepción cuando entra la nueva administración fue lo más alto que tuvo Maru como presidenta municipal. Sin haber hecho nada. Entonces, la percepción cuando llegó Marcos era que se esperaban o se esperan grandes cosas de él. Problema es que llega diciembre y es el bajón más fuerte que tuvimos en los primeros tres meses y en lo que ha habido los últimos alcaldes. Ventaja es que esta apertura que hay en la administración nos permitió meternos, enseñar los números, se corrige y la última encuesta volvimos a estar en el, el 34.4. Importante, esa es la base de esta administración y tenemos que estárselo. Mencionando el sector social, sector privado, de a ver, no esperamos nada menos del 34,4%. Y no está solo, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte para lograr mejorar esa, esa calificación. Les decía el tema de competitividad: hoy por hoy estamos ranqueados en el número 10 entre ciudades de medio millón a un millón de habitantes. Interesante es que hoy por hoy el plan de desarrollo económico que se elaboró se elaboró de la mano del PIX del CODER que ahorita nos platicarán más del PIX, Entonces, no solo es el compromiso del gobierno que estemos ahí en el número uno, es del sector social y también del sector privado, que en conjunto nos pongamos como la ciudad más competitiva entre medio millón y un millón de habitantes. Por tanto, aquí nomás, reseña, el CODER es parte de Desarrollo Económico AC, Iniciativa Privada, son cinco vicepresidencias y ahorita nos van a platicar más cómo trabajamos muy de la mano con el PIX y tenemos la visión de Chihuahua Futura. Eh, que también yo creo que es para, para otra reunión el platicarlo. ¿no? ¿Y esto que es lo más importante? ¿Qué es lo que sí estamos haciendo ya con toda la data? Hay acciones. O sea, hoy por hoy los resultados que se están teniendo son por iniciativas que el CODER no lidera ninguna, solo vincula, detecta, acompaña. Siempre va a haber un champion detrás de esto. Aquí, por ejemplo, Víctor les va a platicar un poco lo que estamos haciendo en Chihuahua y City. Entonces, así estas son, no significa que sean todas las iniciativas, hay muchos más, pero estas hoy por hoy son las más emblemáticas. Entender. El punto ciento de nuestro PIB y de nuestros empleos en el municipio de Chihuahua viene el sector primario. Vienen cosas bien interesantes, sobre todo el tema de los viñedos. Este número de va crecer. Vamos a tener cultivos que generan mayor valor y consumen menos agua. Sector secundario: el 34% de los empleos están en este sector. Pero importante, más del 50% de los empleos formales están en el sector secundario. Manejamos ahí iniciativas como Chihuahua Green City. Todo el tema hoy de, de promoción que está liderado del sector privado acompañado con el sector público, que es el Chihuahua City Invest, y tenemos básicamente concentrados aquí todos los clústeres y la profesionalización de esto que somos líderes a nivel nacional. Sector terciario, muchas veces nos volteamos a ver, pero es bien importante, el 65% de los empleos están en los servicios, comercio, turismo. Hoy por hoy nos estamos anclando los feicomisos. Que están liderados del sector privado, como es el feicomiso de las tres presas y el del centro histórico. Estamos relanzando la marca Ciudad, generar ese orgullo por la ciudad y generar esos eventos emblemáticos de atractividad de la ciudad. Mucha la gente no quiere venir a, a, a invertir en Chihuahua, no porque nos falte calidad de mano de obra, tenemos la mejor calidad de mano de obra, tenemos cercanía a Estados Unidos, sino muchas veces es porque Chihuahua, ¿qué hay que hacer en Chihuahua? Tenemos que hablar mejor de Chihuahua, generar eventos de marca importante estos anclados en la iniciativa privada, porque si queremos que un evento perdure administraciones, porque las marcas no se generan nomás con un logotipo, las marcas se construyen durante vida, es importante anclarlo en un feicomiso, en un patronato, en un empresario que le pueda dar continuidad a estos, a estos proyectos. Pues con esto con esto termino, y yo de cierta manera, yo que ahorita, eh, que nos platiquen un poquito más del PIX y de Green City, verán, pues hoy Importante, yo creo, cómo la sociedad y la iniciativa privada se está involucrando en la ciudad. Y lo vemos con ustedes que están aquí presentes. Si no nos involucramos, esto no, no va a funcionar. Excelente, porque te felicito la gran presentación sobre lo que abordas. Eh, voy a cederle la palabra a Sebastián Díaz Bebano, coordinador técnico de la plataforma de inteligencia competitiva del sector privado, PIX. Por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a los organizadores por realizar este tipo de eventos y, sobre todo, en este conversatorio con tan importantes eh, personalidades de la triple hélice, eh, academia, sector privado y, y asociaciones civiles. Entonces, eh, yo vengo a compartirles un poquito de lo que hacemos en la plataforma Inteligencia Competitiva del Sector Privado, que estratégicamente, ahí pusimos las presentaciones para que el licenciado Jorge Cruz nos explique un poquito de CODER, de lo que se está realizando, y precisamente cómo coadyuvamos las dos instituciones para hacer un proceso de iniciativas y proyectos. Que eh, prácticamente los dos dependemos de desarrollo económico eh, del Estado de Chihuahua, la Asociación Civil, somos una vicepresidencia eh, de inteligencia competitiva y el proceso de la iniciativa entre el CODER, el Consejo de Desarrollo Económico Regional Chihuahua Centro y la Plataforma Inteligencia Competitiva, es el primer paso, la agenda de competitividad, que está involucrado un diagnóstico que se realiza permanentemente a través de fuentes oficiales de información y de bases de datos que estamos eh, descargando día a día. A partir de ese diagnóstico, se definen mediante un proceso de acupuntura y vectorización diferentes proyectos e iniciativas que sean importantes tanto para la iniciativa privada, sociedad civil, academia y asociaciones civiles. Eh, se definen estos proyectos e iniciativas como recomendaciones de política pública y mediante esta agenda se realiza la firma de la agenda de compromisos que se firman cada tres o seis años, dependiendo del ejercicio electoral que se tenga para el municipio de Chihuahua, así como para el estado de Chihuahua. Entonces, ese es el primer rol que tenemos nosotros como plataforma de inteligencia competitiva. Eh, el segundo paso viene siendo el seguimiento a estos mismos proyectos e iniciativas que se firman en el, en el Pacto por el Desarrollo y Bienestar del Estado y del municipio de Chihuahua, donde precisamente el CODER... Eh, vectoriza estos proyectos e iniciativas para adjudicarles, en este caso, un champion, como bien comentaba el licenciado Jorge Cruz. Y a partir de terminar estos tres ejercicios, eh, los tres años eh, de, de una administración o los seis años en el periodo gubernamental estatal, se hace una evaluación, de nueva cuenta por la plataforma Inteligencia Competitiva, del impacto de estos proyectos e iniciativas. Eh, en el diagnóstico inicial que se, que se realizó eh, previo, previo a esta firma de compromisos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos en la plataforma Inteligencia Competitiva? Monitoreamos a través de diferentes fuentes de información, aproximadamente entre 60 instituciones. Eh, gestionamos y administramos más de 450 indicadores. Es muy importante mencionarles que nosotros no generamos información. Simplemente a partir de fuentes oficiales, nosotros descargamos eh, estas bases de datos y les damos una narrativa y un contexto que puedan impactar en la toma de decisiones del Estado y del municipio de Chihuahua. Entonces, mediante esta gestión, nosotros analizamos los indicadores económicos y sociales, informamos mediante diferentes productos que les vamos a dar a conocer a continuación, el comportamiento de la economía de la región de chihuahua y del estado de chihuahua para que con el fin de proponer política pública para elevar la competitividad de nuestras regiones y de nuestro estado tenemos diferentes productos que, que a través de diferentes necesidades nosotros proyectamos en nuestras redes sociales en nuestra plataforma eh, virtual que tenemos de indicadores municipales y de indicadores estatales. Y asimismo tenemos un newsletter para nuestros consejeros que se los eh, mandamos de manera quincenal a sus correos y todos estos productos están disponibles en nuestras redes sociales. Asimismo, un poquito de lo que les comentaba con la firma de compromisos. En el 2016 eh, se hicieron diferentes foros a través de, de diferentes instituciones de la triple hélice para hacer una firma de compromisos tanto a nivel estatal como a nivel municipal. En el 2018 hicimos un ejercicio para eh, la elección en el municipio de Chihuahua y ahora eh, para el inicio del, del periodo gubernamental 2021 y 2027 en, en el gobierno estatal y 2021-2024 para el gobierno municipal se replicó este ejercicio del Pacto por el Desarrollo y Bienestar, donde se firman diferentes proyectos e iniciativas que tengan el mayor impacto para el bienestar de los chihuahuenses. Te contamos con diferentes aliados estratégicos, que muchos están eh, aquí con nosotros, eh, en la Iniciativa Privada, Desarrollo Económico, eh, el CCE, FECHAC, CODECH, Diferentes CODERs de, de las distintas regiones que se componen en el Estado, la Estrategia de Atracción de Inversión, COPARMEX y diferentes clústeres eh, de los sectores estratégicos en, en el Estado y en el municipio. Y asimismo, colaboramos con el sector público, tanto con el Estado como con el municipio de Chihuahua, como fuente de, de información oficial. Asimismo, en los últimos años hemos estado desarrollando diferentes proyectos especiales muy vinculados precisamente con la triple hélice, donde, eh, por el sector del gobierno, el vicepresidente de la Plataforma Inteligencia Competitiva, el licenciado Ernesto Hermosillo Seifert, eh, forma parte del Consejo de Planación de Desarrollo del Municipio de, de Chihuahua como el secretario técnico, y asimismo tenemos eh, seguimiento de los compromisos. Mediante distintas reuniones periódicas, tanto con el gobierno estatal como con el gobierno municipal, para enfatizar y e, e ir viendo el, el procedimiento y cómo siguen eh, continuando los, los proyectos e iniciativas y pues tener el grado de avance para las mismas. Por parte de la sociedad civil, eh, hemos estado colaborando con FECHAC, con la Fundación del Empresariado Chihuahuense, eh, gestionando una plataforma virtual llamada el Observatorio Social. En el cual eh, nosotros proveemos de información mediante una plataforma para que se pueda tener un diagnóstico de los 67 municipios del Estado, así como de las nueve regiones que contempla Fechac, eh, principalmente en los ejes transversales que Fechac destina a sus recursos: capital social, educación y salud. Asimismo, en la parte de la academia, hemos estado colaborando con la Universidad Autónoma de Chihuahua específicamente con la facultad de contaduría y administración mediante una academia empresarial en la cual eh, distintos eh, estudiantes de las carreras principales de economía y negocios van y toman sus clases a nuestras instalaciones para eh, pues colaborar con el desarrollo humano y, y pues generar talento para para nuestras próximas generaciones no entonces ahí podemos coadyuvar en la triple hélice mediante estos proyectos especiales que, que tenemos desde la plataforma de inteligencia competitiva. Y asimismo, como les comentaba al principio, tenemos diferentes medios de difusión. Tenemos un newsletter al que ustedes pueden eh, suscribirse. Contamos con una página web y a raíz de esa página web tenemos un observatorio económico con una plataforma de indicadores estatales donde se compara el comportamiento de la economía del estado de Chihuahua con eh, las otras 31 entidades en el país y asimismo contamos con otra plataforma de indicadores municipales donde se compara el comportamiento del municipio de Chihuahua eh, referente mediante otros municipios del país e inclusive con los mismos municipios eh, que comprenden el estado de Chihuahua. Muchísimas gracias por su atención. Excelente explicación, Sebastián felicito por esta plataforma de inteligencia competitiva que obviamente cierra muchas brechas y ayuda para continuar en el desarrollo económico excelente, ahora voy a dar paso a, y para también cerrar un gran amigo, Manuel Gómez Céspedes presidente de las comisiones de energía sustentabilidad y medio ambiente de la confederación patronal de la república mexicana Comparmex, Chihuahua Adelante. Muchísimas gracias, Hugo. Y la verdad, también te quiero agradecer la invitación. Esto lo platicamos hace algunos, algunas, algunas semanas ya. Y la verdad es que quedó muy padre. Te lo agradezco muchísimo. También agradecer a Carlos. Carlos, muchísimas gracias por la invitación, así que como todos los organizadores. Hombre, les queremos platicar un poco de lo que significa Chihuahua Green City. O sea, realmente hicimos una, una iniciativa, como bien lo platica también mi querido amigo Jorge, de que, bueno, finalmente... También lo hicimos de la mano del, de Coparmex y de Coder para poderlo arrancar de manera conjunta y sobre todo entendiendo y dándole un poco de orden a qué significa una economía circular. La realidad es que nos pudiéramos tomar más de, más de una hora y media tratando de ver nada más entendiendo qué es economía circular. Hoy lo que queremos es tratar de poderles co hacer los resultados que obtuvimos de una de una técnica que es un principio de economía circular para la industria y bueno se llama simbiosis industrial así lo llamamos y qué es la simbiosis industrial hombre es una estrategia empresarial que estimula la colaboración entre empresas hoy por hoy les quiero decir conectando precisamente ciudades para un futuro la realidad es que la colaboración sobre todo entre empresas sea una parte de incrementar la competitividad de una región es esto es medir los residuos. Todo el mundo cuando hablamos y cuando empezamos a tocar las empresas, a hablar con los directores, a entender de qué era, sobre todo cuando les estamos hablando de residuos, típicamente siempre nos decían, hombre, es que yo ya, me, ya manejo bien mi, mi plástico, yo ya manejo bien mis tarimas. Hombre, le dijimos, ¿y qué estás haciendo con la energía? Pues no lo no sé. Hombre, ¿y qué estás haciendo con el agua? Ah, no, pues la dispongo. Entonces la realidad es que nos, nos tomamos el suficiente tiempo para poderles a, a explicarles. De que nosotros estamos gastando los residuales en energía térmica, eléctrica, el agua, en logística. Muchos de los camiones hoy que circulan en la ciudad de Chihuahua caminan solos. Realmente entregan un lugar y te tienen que regresar a su punto. El espacio. Hay muchas empresas que hemos estado hoy platicando con ellas, donde sus bodegas tienen una gran parte del, del año vacías. Hoy pudiéramos también entender una parte de, op, de colaboración y que puedan ganar nuevos ingresos. Infraestructura, también podemos entender una parte que hoy, hablando mucho de fotovoltaico, hay algunas empresas que están queriendo hacer este tipo de inversiones, pero no tienen suficientes techumbres. Y evidentemente lo que todo el mundo puede entender que son los materiales. Simbiosis industrial, imagínense un, un bosque donde la fuente de la energía proviene del sol y no hay cero residuos. Entre más tengamos una biodiversidad de especies, más va a ser rico esta clase de ecosistemas. Entonces, hoy por hoy, ¿por qué lo hacemos? Porque les quiero decir que en el mundo no rebasamos el 8.6% del nivel de la circularidad mundial. Nada más por darles un dato, nada más se consumen 93 mil millones de toneladas de materias primas al día mundialmente y de esas 93, nada más producimos realmente el 8.6%. Esto es lo que cambia, lo que tiene que ser con economía circular y hoy tendríamos que también cambiar nuestro modelo económico. No podemos pensar nada más extraer, extraer, producir, consumir y tirar. Hoy lo tenemos que tratar de ver cómo todos estos recursos, tratar de tener el más tiempo posible dentro de una economía. Decirles un dato, también es, se pueden tener ahorros por 700, 700 mil millones de dólares en ciudades de más de un millón de habitantes simplemente por el consumo de... En los medios de consumo por tratar de utilizar las materias primas circulares. Estos son datos de la Fundación Helen MacArthur, los cuales pueden entender. La realidad es que estamos hablando mucho del, 9, del, del ODS número, número 9, pero si hablamos de economía circular, impactamos en 7 de cada uno de ellos. No lo quiero, no quiero la verdad es que seríamos mucho tiempo. También aprovecho también para decirles que este, este proyecto piloto no lo financió el 100% la Unión Europea. Este proyecto fue presentado hace dos semanas, como bien lo dijo el alcalde. Por pedido del, del, de, del embajador y de finalmente la empresa Simbiosi, que fue la que contratamos para que esto fuera un, un proyecto piloto único en todo México. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues tratar de descubrir el potencial. La realidad es que también entendemos, la, ten, entendemos un poco qué es lo que tenemos que hacer, pero bueno, hoy por hoy, ¿dónde tenemos los datos? Lo hemos platicado también Hugo y yo cuando, cuando nos conocimos. No tenemos datos. La realidad es que tenemos hoy para poder pensar en economía circular, tenemos que pensar en los datos. Hoy tenemos 38 mil, 38 mil empresas en Chihuahua, de las cuales 230 con... Nos fijamos tratar de buscar empresas medianas y grandes, de las cuales realmente tenemos 230. Muchas son efectivamente la empresa manufacturera, eso es lo que tenemos hoy en la, en la región. Y estas se ubican, así lo pueden ver, ubican en diferente parte de la, de, 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 de la ciudad esto lo hicimos sin mapearlos porque hoy por hoy también conectar estas, estas oportunidades tiene que ver mucho con la geolica, geolocalización estos son los parques industriales que tenemos hoy en Chihuahua, finalmente y no me quiero poner mucho, esto y resultando de estas entrevistas con estas empresas, esto es lo que realmente podemos entenderlo esto empezamos en, este proyecto lo empezamos en agosto, que también quiero por favor también, este, y no lo quiero demeditar a, tenemos una coordinadora general que es mujer, una coordinadora que también, aquí está Pamela, a también a Ramón y a Enrique, que no, Ramón no tiene 21 años, creo, y, y, y Enrique tiene 20, 20 años, que son los que realmente están impulsando esto. También otra parte del grupo tenemos a Héctor, que está en la comunicación, y a Víctor. Entonces, entendemos que para tener una ciudad verde tenemos que también incluir a los jóvenes, pero sobre todo tener las mujeres, tienen que tener una principal... Y una, una posición realmente de decisión. Estos son los que realmente entendemos, entonces. Por ejemplo, una de las oportunidades de reciclaje de plástico. Hoy estamos hablando de los plásticos que hoy se tiran, reflejes se tiran en esta ciudad. Nada más tenemos entendiendo una valorización del 750%, nada más por darle un reuso a este residuo. Tenemos un ahorro. Si realmente empezamos a ahorrar lo que tiran las empresas, calculamos alrededor de 16 millones de pesos de ahorro que pueden brindarse las empresas. Y este finalmente plásticos que hoy por hoy no se pueden re re reutilizar, recuperar. Hoy podríamos generar alrededor de 250 gigawatts hora de energía, lo cual puede ser, imagínense, to todavía rebasaría, esto fuera todo el consumo de la energía, eh, de las luminarias, de la energía eh, de del alumbrado público de la ciudad, y todavía se lo podemos regalar un poco tal vez a Delicias y al Dama. De tal suerte, y esto es algo, algo que hoy por hoy no utilizamos, también el agua residual. Hoy también entendemos que tres empresas en sus residuales, el agua que tiran puede generar un día de consumo. A un día de consumo de todo, el, de toda la ciudad, que son alrededor de 400 mil metros cúbicos de agua al día, un, estas cinco empresas lo pueden realmente hacer esa sustitución, lo cual hoy queremos tratar de entender que la sustitución del agua para que también potable, como lo decía también el alcalde, más, más temprano, lo podamos tener también con otra, algunas, algunas otras eh, actividades industriales, bioeconomía y, 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 bio y bioenergía en una reducción, Hombre, la bioeconomía va a ser un job que tendremos que seguir impulsando. Esto va a ser parte del futuro para tener biomateriales. Pero nada más por también de darles un dato. Hoy en la ciudad se genera, se consumen. la industria consume 6.800.000 metros cúbicos de gas natural al día, que si tuviéramos una manera de producir biogás, podríamos tener podríamos hacer una sustitución de 4.5% de este gas natural. Este, esa sustitución junto con lo del relleno sanitario, podríamos estar evitando los gases de efecto invernadero por un 63% y estos consumos también pudieran realmente tener ahorros de 4.8% del consumo industrial. Hablando de energías renovables, y estoy nada más hablando de las industrias, estamos calculando que tenemos 3 millones, eh, 3 mi, más, más, un poco más menos de 3 millones de metros cuadrados de techumbres industriales, lo cual pudiéramos generar una energía eléctrica por el 18% debido a que la ciudad consume 3.22. Eh, gigawatts al hora, ¿no? Entonces, realmente, esta energía fotovoltaica realmente pudiéramos generar el 18%, pero también entendiendo distritos de calor y frío, que me tardaría una hora más o menos en explicarles de qué es lo que queremos hacer, unas sustituciones, pudiéramos generar más o menos alrededor de 400 gigawatts hora de energía. Esto es una cantidad abismal lo que podemos generar con los residuos. No estoy hablando también de algo nuevo, es algo que hoy estamos enterrando en nuestro relleno sanitario y hablando de competitividad, como dice mi buen George, es tratando de crear nuevas empresas, tratando de atraer inversión pero sobre todo darle la solución a toda la gestión que tiene que ver con los residuos de las grandes industrias esto pondrá a Chihuahua con una parte competitiva porque seríamos la primera ciudad que realmente pudiéramos por lo pronto gestionar de una manera muy efectiva nuestros residuos industriales la valorización de llantas quiero decirles que también bueno hombre Chihuahua tiene grandes minas que son canadienses yo así me voy a apurar porque se me acabó el tiempo, la cual podríamos también la valorización de llantas, también podemos generar no nada más quemarlas, la industria química le, le podemos generar negro de humo y es un valor que podríamos realmente explorar. La valorización de residuos de la construcción y demolición, hoy por hoy también es uno de los grandes temas que podemos valorar, valorizar para tratar de crear concretos verdes y la valorización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, sin duda es una parte. Nada más la energía térmica no puede viajar mucho, por lo cual también debemos de estar mapeando la de georreferenciarla para poderlo tener. No quiero ser. Conectando oportunidades, esto es una de las, una de las tantas gráficas que pudiéramos ver para que también esto no tenga que generar cero residuos. Esto es una de las de los posiblemente de las de los diagramas que veamos mucho más temprano. Otras oportunidades, no quiero ponerme eh, uso de los. No me quiero detener mucho, el, 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 el aceite podemos hacer grasas, como cualquier muchas otras, otras este, eh, cosas que podemos hacer y generar nuevos empleos. Esto es como tenemos nuestra infografía, también junto con el coder cómo continuar. Bueno, la colaboración, esto sí me quiero detener un poco hoy. La colaboración es una parte de la competitividad de un futuro. Hoy, la en verdad, tenemos que aprender a pensar de manera diferente. Hoy lo decía más temprano, Itar. Rodolfo, sobre todo hablando en el tema del, de, de la enseñanza, hoy tenemos que crear nuevas empresas y tenemos que crear un nuevo modelo de, de para poder crear empresas. Y esto tenemos que empezar a confiar dentro de nosotros. La realidad no hay manera para poderlo real, de, llegar a un, llegar a mitigar gases de efecto invernadero y que finalmente también la, la crisis que puede ser de cambio climático ya se ha mencionado muchas veces que puede venir los cisnes verdes, cisnes verdes que dicen también las partes financieras, pero esta es la manera de poder crear las redes que tenemos que tener confianza para poder compartir y aprender a ganar. Este, ¿Cómo lo vamos? Qué, qué, ¿Qué seguimos? ¿Qué vamos con esto? De Esto es lo que aprendimos esta tarde en tener una calculadora de impactos y empezar a compensar emisiones. Pero lo que queremos crear es un modelo de pilotos. Hoy lo que vamos a empezar y lo que estamos proyectando en CIDIR son los tres parques industriales para hacer ecoparques y a de ser prototipos. Y bueno, pues finalmente es posiblemente una ciudad del futuro, ¿no? Donde tenga que ver muchos datos, la verdad estos datos van a ser interactivos, tiene que colaboración entre ellos y la realidad es que tenemos que aprender a vivir y a integrarnos entre ellos. Quiero también decirles que esto no se hace en México, no lo están haciendo en Latinoamérica, porque normalmente economía circular los centra en un relleno sanitario, lo cual no es así. Es. Esto hay que tratar de prevenir los residuos y si ya los tenemos, ¿cómo los podemos reingresar a la industria? Pues esto es mi participación aquí. Muchísimas gracias, Víctor. Quiero agradecerles a todos los ponentes y la explicación que han dado, el tiempo que se han tomado, sobre todo el conocimiento que han venido a dejar. Créanme, no lo echen a la borda. Todo lo que se está platicando en este foro queda en, en un link en el cual pueden acceder y volver a dar por conocimiento todo esto que han abordado porque tiene mucho que ver con el, el des, desdoble que están haciendo como sociedad para mejorar la ciudad de Chihuahua muchísimas gracias doy por cerrado este panel vámonos a, a la siguiente conferencia la foto, la foto mi, mi George Jorge, la foto no tengo, mi George ah, una foto mi George. Sorry.

Eh, seguimiento a todo lo que es el, el, el foro, no se, no se me vayan. <laughs> eh, le doy la bienvenida a José Iracheta, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable de la parte de SEDATU. Si me hacen el favor, este, adelante, adelante. Listo, gracias, muchas gracias. Mi estimado Pepe, te saludo desde acá de la ciudad de Chihuahua. Eh, un enorme agradecimiento una vez más por tu tiempo, por esta parte de que hemos trabajado en conjunto y lo que has venido trabajando también desde tu área, sobre todo con un tema interesante que tiene que ver con el suelo. Quiero eh, dejar en claridad que en los próximos días, eh, José y, y su servidor estaremos en diferentes lugares dentro del Foro Urbano Mundial, en diferentes pláticas, en diferentes conversatorios con distintos países sobre todo de economías muy avanzadas, en el caso de Francia, en el caso de Alemania, eh, Egipto también tiene un tanto interés de que expliquemos cómo desde el gobierno federal, en el trabajo que está haciendo eh, SEDATU con el INSUS, con la parte que está haciendo eh, el doctor Iracheta y su servidor, poder interconectar a las ciudades. Eh, no queda más claro que otra vez agradecerte, Pepe, y adelante con tu ponencia, por favor. Gracias, eh, Hugo. Antes que nada, te mando un saludo igualmente a todas las personas que nos acompañan en este foro en Chihuahua. Eh, y como bien lo dijiste, ¿no? los temas que estamos tratando en, este, en esta serie de foros que empezaron allá hace poco más de un año en Zapopan, pero que se han extendido a muchas ciudades del país, es de la mayor relevancia. Y aquí creo que eh, todo esto parte de la idea de la urbanización que enfrenta el mundo y que enfrenta a nuestro país no la necesidad de discutir la problemática y cuáles son las alternativas que tenemos para eh, solucionar los problemas que vemos en las ciudades. Eh, el primer dato fundamental, eh, 80% de los mexicanos, 79,5% de los mexicanos, vivimos en una zona urbana. Eh, es decir, somos la inmensa mayoría quienes vivimos en ciudades. y sin embargo, eh, la política urbana históricamente se ha quedado muy limitada a ciertos aspectos de intervención en el territorio y de otro tipo de intervenciones, pero eh, sin llegar al fondo, sin tocar la causa eh, de los problemas o los mecanismos estratégicos que tenemos que impulsar para darle la vuelta, para cambiar la cara de las ciudades de México. Eh, el mejor ejemplo de esto tiene que ver con la política de suelo. Eh, como bien lo dijo... Eh, el doctor Hugo en, en la CEDATU y en particular en el INSUS, eh, nos hemos concentrado mucho en eh, recuperar muchas de las buenas prácticas y las grandes políticas que al día de hoy, o más bien, que al inicio de la administración no se contaban y que al día de hoy ya tenemos eh, avances importantes. En primer término está el Programa Nacional de Vivienda que quisiera recuperar eh, algunas de las características de este programa, que en primer término recupera la idea de la vivienda adecuada, a diferencia de la vivienda digna, que es el concepto que hemos tenido en nuestra constitución por muchos años. La vivienda adecuada es un concepto impulsado por ONU Habitat que incorpora las características de la vivienda, pero sobre todo incorpora también todo lo que está alrededor de la vivienda, que va desde el entorno urbano, el acceso a servicios, equipamientos, actividad económica, pero también la localización y la asequibilidad y la certeza jurídica respecto a la tenencia del suelo y de la vivienda. Eh, ahora, la vivienda siempre ha sido un tema recurrente en la política pública mexicana. Y cuando hacemos una revisión de los últimos 40 años, eh, y más, pero sobre todo de los últimos 40 años, en donde hemos visto estos grandes fenómenos de urbanización y grandes fenómenos de crecimiento poblacional y migratorios en el interior del país, vemos que eh, la política de vivienda ha sido, si lo vemos como un conjunto, un gran fracaso. Eh, ¿Y por qué lo digo en estos términos eh, que suenan fuertes? Uno, porque eh, no se ha atendido la necesidad de la mayor parte de la población y en particular no se, atend no se han atendido las necesidades de la población de menores ingresos. Eh, basta recordar que de 20 años para acá se tuvo una producción de vivienda muy importante, de las más grandes a nivel mundial. Sin embargo, se habilitó toda esta vivienda en zonas normalmente mal localizadas, en la periferia, alejadas, con pocos servicios, con poca accesibilidad. Y 20 años después de que iniciaron estas políticas, pues es muy claro que eh, un buen número de familias no han logrado satisfacer sus necesidades. Justamente porque esta oferta de vivienda no es adecuada a lo que requieren las familias. Es más, un dato que maneja Infonavit es de 650 mil unidades abandonadas a nivel nacional. Hay estimaciones que hablan de un número superior. Pero ya solamente con estos dos factores nos damos cuenta que eh, la política de vivienda no ha resuelto la, los problemas para los cuales fue diseñada. Más aún, hemos generado nuevos problemas urbanos en ciudades cada vez más dispersas, menos ordenadas, menos sustentables, menos competitivas, eh, que en buena medida eh, responden a este modelo eh, anárquico de urbanización, con la vivienda formal alejada, pero con toda la otra parte, la vivienda informal, también muy mal localizada y en situaciones de alta precariedad. Eh, Ahora esto lo podemos entender desde una lógica de política pública también bastante clara. Eh, cuando hablamos de una política de vivienda o de desarrollo urbano o de ordenamiento territorial sin discutir a profundidad la política de suelo, pues evidentemente estamos dejando eh, probablemente el eslabón más importante fuera. Es como si tratáramos de colgar eh, una lámpara y el primer eslabón de la cadena no lo colgamos al techo, ¿no? La lámpara se va a caer. Eso es lo que pasa eh, con las políticas que tienen una intervención en el territorio cuando no partimos de la base, en este caso, la política de suelo. Eh, dicho lo anterior, quiero entrar ya un poco más a los detalles de esta política eh, para que tengamos un contexto de qué es lo que se está discutiendo. En primer término, eh, es reconocer la necesidad de tener este instrumento eh, normativo. Eh, por tenerlo como orientador para la toma de decisiones, pero sobre todo para que se vuelva un factor eh, central en el debate ciudadano, en el debate de todos los días de las personas, qué ocurre o que debería ocurrir entre las organizaciones, las familias, los especialistas y sobre todo los tomadores de decisión. Este debate hoy no existe y creo que esa es la gran carencia que tiene nuestro país. Si comparamos lo que ha pasado en otros países de América Latina. Eh, vamos a encontrar que uno de los factores clave es justamente ese, el entendimiento, el debate, la voluntad para replantear los esquemas de gestión del territorio que en México no hemos decidido como sociedad cambiarlos. Ahora es lo que estamos haciendo, pero en un contexto histórico no lo hemos hecho, hemos seguido en el mismo rumbo que claramente no nos lleva a un, a un destino adecuado. Ahora, un poco más en lo tangible, la política de suelo, lo que busca es establecer criterios generales para la toma de decisiones, así como algunos principios que deben estar detrás de cualquier evaluación de proyecto, de política local o de incluso alguna decisión que se tome en el día a día en las oficinas de las alcaldesas o de las directoras de desarrollo urbano. Eh, en primer término, cualquier decisión que se tome que tenga una intervención en el territorio, que tenga un impacto en el territorio, debe ir en favor del interés público en primer lugar y además eh, del interés de quien lo esté promoviendo eh, en una idea de alinear estos intereses. Esto es posible y se ha logrado y parte de los fracasos que vemos en las ciudades tienen que ver con este desalineamiento, donde se impulsan proyectos que benefician probablemente eh, mucho a quien los impulsa, pero dejan a la mitad a la comunidad. Eh, o la comunidad simplemente tiene que cargar con los costos y eh, los beneficios se los lleva a una parte específica entonces eh, este es un primer criterio ahora eh, qué es el interés público no suena muy bien defendamos el interés público antes que cualquier otro interés y busquemos alinear los intereses públicos con los intereses privados eh, en términos territoriales y de la planeación de las ciudades es un tema muy complejo entonces, eh, uno de los supuestos de los que parte esta política nacional de suelo es que contamos con instrumentos eh, adecuados de planeación urbana y planeación territorial. Esto no necesariamente es una realidad, lo sabemos, pero eh, a través de otros mecanismos que se están impulsando eh, desde la SEDATU, pero que además es un modelo que está permeando en muchos municipios, estamos acercándonos cada vez hacia un modelo eh, mucho más robusto de planeación. Ese, uno de estos modelos es claramente el caso de los implantes. Eh, los implantes fueron concebidos en su origen como un mecanismo de gobernanza territorial que permitiera construir una visión compartida de la ciudad y del futuro de la ciudad, pero en donde esta visión fuera construida por las fuerzas vivas que eh, cohabitan en la misma ciudad. Es decir, que no fuera una decisión vertical, como se hace normalmente, en donde el gobierno en turno, toma un, una serie de decisiones que plasma en un plan de desarrollo urbano y después se traduce en las decisiones sin llevar a cabo ningún tipo de consulta efectiva, más allá de la consulta normal que conocemos de levantar la mano. Entonces, este modelo de implan lo que busca es justamente construir estas decisiones de largo plazo. Ahora, tiene una gran cualidad el modelo del implan que va más allá de otros modelos tradicionales de planeación. En el momento en que las fuerzas vivas de la ciudad están sentadas junto con los tomadores de decisión, junto con un equipo técnico especialista y con los demás eh, representantes de los diferentes sectores de la sociedad, la iniciativa privada, las organizaciones, la academia, los profesionistas, cuando entre todos se toman estas decisiones. La respuesta es que hay planes, o el resultado es que hay planes que no son solamente un instrumento técnico para orientar la toma de decisiones, son un acuerdo sociopolítico. Entonces, las propias fuerzas de la ciudad son las que están dispuestas a pelear porque se cumpla lo que está establecido en la planeación. Y esto representa un cambio estructural en cómo se hace la planeación y cómo se ha hecho la planeación del territorio históricamente en nuestro país. Eh, normalmente los planes de desarrollo urbano municipales son instrumentos eh, muy amplios, a veces muy robustos técnicamente, muy sólidos, pero que no reflejan necesariamente la realidad de la ciudad. Y si reflejan el, el tiempo real de la ciudad, rara vez tienen instrumentos eh, capaces de poner en práctica lo que se está planteando hacia futuro. Entonces encontramos que las zonas de consolidación rara vez se consolidan las zonas consideradas como de cuidado ambiental rara vez se cuidan, las zonas consideradas como no urbanizables, después de unos años vemos que se urbanizan y vemos en ese sentido una pérdida de la calidad de nuestras ciudades, paulatina, pero que, eh, que, que no se detiene a lo largo del tiempo. Entonces, si comparamos cómo eran nuestras ciudades hace 40 o 50 años, eh, cuando empieza a ocurrir este proceso de expansión urbana de crecimiento de la población, de migración del campo a la ciudad, las ciudades serán relativamente compactas, eh, con eh, relativamente usos ordenados, y lo que vemos hoy son ciudades completamente anárquicas, extensas, que no siguen ningún orden que se pueda entender, sino más bien siguen el orden de hacer lo que se pueda, en donde se pueda, cuando se quiera. Eh, y eso es parte de lo que tenemos que, que romper. Entonces, volviendo a la política nacional de suelo, en donde eh, la idea es construir decisiones y tomar decisiones en donde en primer lugar esté el interés público. Bueno, cuando logramos una planeación del tipo de la que estaba hablando, que el modelo del inplan está detrás, ahí es donde estamos construyendo justamente el interés público. Entonces, estas decisiones cuando están vinculadas a este tipo de planeación, tenemos la tranquilidad de que estamos construyendo una ciudad con mucho mejores características que eh, lo que estaríamos haciendo si se hace con modelos alternativos o como lo hemos hecho eh, en muchos, en los últimos años, que es simplemente dejar hacer cualquier cosa, ¿no? sin, sin ningún control eh, básico. Otro criterio eh, fundamental, y, y con este voy a terminar la parte de los principios de la Política Nacional de Suelo, tiene que ver con alcanzar un equilibrio. Eh, un equilibrio en la ciudad en diferentes frentes, pero en el más importante, que es el de los costos y los beneficios de todo tipo. Eh, las ciudades, como las conocemos hoy en nuestro país, eh, normalmente cargan los beneficios hacia algún sector o algún actor particular y los costos se reparten, se diluyen entre la comunidad en su conjunto. Entonces, lo que encontramos es que tenemos comunidades cada vez menos sustentables en condiciones de precariedad cada vez mayores, al tiempo que tenemos grandes emprendimientos eh, inmobiliarios y desarrollos urbanos eh, con criterios de exclusividad, de, de exclusión, de no accesibilidad, que tampoco son adecuados para una ciudad. Entonces, eh, otro de los pilares de esta política nacional de suelo es regresar al equilibrio. Y el equilibrio es eso, no es que unos paguen. Eh, más que otros necesariamente, sino simplemente que lo que cada actor pague, el costo que enfrente, sea proporcional al beneficio que está recibiendo, tanto en la parte eh, positiva de los emprendimientos eh, con alta plusvalía como en la parte negativa, por ejemplo, de las familias que se ven obligadas a irse a un asentamiento irregular. Eh, en este último caso, por ejemplo, las familias de un asentamiento irregular cargan con costos muy superiores de los beneficios que están recibiendo, justamente por las características de localización y de accesibilidad al suelo que tienen. Entonces, a través de estos dos pilares eh, es que construimos una política eh, bastante amplia, bastante ambiciosa, que, como dije, buscan eh, orientar la toma de decisiones, sobre todo a nivel local. Y eh, quiero concentrarme por un momento en una traducción un poco más práctica de lo que implican estas ideas, eh, para, para que esto no se quede flotando en el aire, sino que se pueda ver reflejado en mecanismos específicos de intervención en el territorio. Eh, uno de estos tiene que ver directamente con la planeación urbana y planeación territorial que se lleva a cabo. Eh, en los planes municipales de desarrollo urbano, normalmente se establecen eh, con toda claridad y con toda precisión, los usos y destinos del suelo. Encontramos las unificaciones primarias y secundarias, las densidades, el tipo de, de actividad que se puede llevar incluso, que se puede llevar a cabo incluso en términos económicos. Eh, y, y desde la planeación se establecen criterios muy rígidos, muy estrictos de lo que se puede llevar a cabo eh, en la ciudad. Normalmente, esta planeación, no reconoce algunas otras características de la ciudad que tendría que tomar en cuenta. Eh, por ejemplo, un caso. Tenemos zonas de la ciudad muy bien localizadas, céntricas, que tienen un potencial de desarrollo muy importante porque ya tienen la infraestructura, porque ya cuentan con la eh, accesibilidad a servicios, a equipamientos, eh, bien localizado, con todas las redes que debería tener. Y desde la planeación en muchos casos establecemos una densidad baja o una densidad media para estas zonas. Ahora, cuando no aprovechamos al 100% la inversión pública que ya fue realizada en este caso de la infraestructura, lo que estamos haciendo es generar una presión de crecimiento en la periferia. Lo que no lleva a cabo dentro de la ciudad lo voy a llevar a cabo en otro lugar que seguramente será fuera de la ciudad o en la periferia mal localizada entonces este costo de oportunidad implica un costo muy elevado para la ciudad que tiene que llevar los servicios, eh, las calles, las tuberías, el transporte a zonas cada vez más alejadas. Una alternativa que está a la mano de, de todos los tomadores de decisión y que precisamente lo que se discute en los implanes tiene que ver con una planeación mucho más flexible. Eh, si en lugar de, de predefinir y predeterminar qué se puede hacer y qué no se puede hacer y más bien nos concentramos en identificar cuál es el potencial que tienen las diferentes zonas, entonces podríamos, entonces sí, generar instrumentos de gestión del suelo y de financiamiento que nos permitan aprovechar de mucho mejor forma las zonas que tienen una capacidad de carga superior, que además se traduciría en mayores ingresos para las arcas locales y sobre todo estarían resolviendo los problemas de suelo y de vivienda para muchas más familias. Y aquí obviamente estoy hablando de suelo creado, suelo en altura, en mayor densidad, no suelo físico. Pero eh, con estos modelos podríamos estar discutiendo otro tipo de ciudad con una densidad mucho más adecuada para generar actividad económica eh, con mayor rentabilidad, para tener economías de escala y economías de aglomeración, para proveer mejores servicios públicos, para tener mejor acceso a equipamientos al mismo tiempo que estamos reduciendo la carga de crecimiento y la presión que hay en las periferias al costo que implica llevar estos mismos servicios. Entonces, este es uno de muchos mecanismos que tenemos de la implementación que surgen desde la propia planeación, simplemente de tener una concepción distinta de la planeación y de los instrumentos que tenemos alrededor de, eh, de estas decisiones que se toman para intervenir el territorio. Eh, Finalmente quiero concluir con esto. Eh, el modelo que tenemos hoy, que eh, además está vinculado a una idiosincrasia que tenemos en México, que no, no, no digo si está bien o está mal, simplemente tenemos la idea de que eh, cada familia debe vivir en, en una casa, en su lote, con eh, el espacio que requiere, pues simplemente esto responde a una visión histórica de las ciudades que en muchas ciudades del país se ha demostrado que existen otras eh, formas alternativas. Entonces, eh, lo, lo digo para que no, no se tire en saco roto, para no desecharlo simplemente por decir a la gente no le interesa vivir en un departamento, sino que la, hay, hay mucha gente que sí le interesa y sobre todo eh, empieza a darse cuenta que cuando hay una oferta distinta de suelo y de vivienda, es cuando decide eh, seguir un modelo distinto en su estilo de vida. Me están ya presionando de, de, de los administradores de la reunión. Eh, bueno, con esto termino para no tomar demasiado tiempo. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, eh, Pepe, por esta explicación de un elemento que es lo que nos sostiene. Eh, independientemente del material con el que esté construido cada ciudad, el suelo es la parte que nos sostiene y es un elemento al que tenemos que cuidar, darle directriz, generarle valor sobre todo y obviamente interseccionar con las políticas y planes que se tienen en los estados y en los municipios para seguir creando territorios más sostenibles, eficientes y resilientes. Vamos a dar paso al siguiente panel, un panel eh, bastante enriquecedor para continuar con los trabajos del día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes, eh, invitamos a pasar aquí al foro a Joana Moreno. Ah, es virtual, perdón, sí, y, y Luis Carlos también es virtual. Bien, pues eh, damos ya prácticamente en la parte final de este eh, eh, capítulo Chihuahua. Damos paso a este conversatorio, es el número siete, eh, con el tema de la nueva agenda urbana aplicada desde lo local institutos de planeación y gestión del desarrollo con un tiempo estimado menor a los 45 minutos. Eh, vamos a tener la participación de manera virtual de Joana Moreno Manso, quien es directora general del Instituto Municipal de Morelia, con un tiempo eh, de aproximadamente eh, 15 minutos. Joana, te vemos ya por aquí en línea. Eh, ojalá y no te distraigas mucho. <laughs> Eh, adelante y un saludo desde Chihuahua. Muchísimas gracias. Nada más confirmar que sí me estén escuchando. Ya estoy aquí a una cuadrita de llegar. Eh, una disculpa, pero con el cambio de horario acá, pues me tocó tomarla en tránsito. De verdad agradecer la invitación y sobre todo felicitar al Instituto Municipal de Planeación de Chihuahua por la elaboración de, pues, de este panel, de este foro eh, en torno a la agenda urbana. Y por ahí me van a apoyar con hacer una presentación. No sé si ya ustedes la estén viendo o estén en sus pantallas. Sí, te escuchamos eh, bien, claro. Y también la presentación ya está cargada, ya la estamos viendo todos. Ah, perfecto. Adela. Entonces, pues bueno, yo la, yo la pongo por acá. Y. Denme un segundito, pues un poco platicar. Y lo que nos ha pedido Carlos del Instituto Municipal de Planeación de Chihuahua, pues es. ¿Cómo podemos implementar la nueva agenda urbana desde lo local? Nada más, denme un segundo porque pensé que se iba a retransmitir aquí en el Zoom la pantalla y aquí la tengo ya. Entonces, ¿cómo podemos implementar la nueva agenda urbana desde lo local y desde los municipios? Si nosotros vemos o revisamos la nueva agenda urbana de Naciones Unidas, pues nos plantea algunos principios y sobre todo algunos instrumentos de implementación o política de instrumentación. Entonces, no me voy a detener tanto en cómo o cuáles son estos principios de la agenda urbana, pero sí sabemos pues que se trata de hablar del desarrollo sostenible, ¿no? Y este pasa por lograr un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Así que si nosotros hablamos de sostenibilidad económica, social, ambiental y por supuesto a nosotros como institutos municipales de planeación, pues una sostenibilidad espacial y estos métodos de implementación o cómo lo habremos de instrumentar la nueva agenda urbana desde lo local pues mucho nos habla de la política de suelo ya nos hablaba el director del instituto nacional de suelo eh, pues sobre la importancia de los institutos municipales de planeación y particularmente la importancia de los instrumentos de planeación no y de estos instrumentos de planeación a mí me gustaría platicarles sobre el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Morelia, pues que estamos trabajando en su actualización. Y no sé si ya estén viendo en su pantalla, pero tenemos en la diapositiva número 4 una imagen de cómo está la zonificación primaria, perdón, la zonificación secundaria vigente en el municipio de Morelia al día de hoy. Y pues podemos ver evidentemente una zonificación. Eh, particularmente solo del centro de población donde vemos los distintos usos de suelo donde podemos ver mm, ya ya la tengo aquí pues nos eh, está cortando un poquito bueno, que está cortando un poquito la señal, Joana. Sí, vemos en pantalla eh, este mapa interactivo de Morelia, eh, pero eh, tu señal de audio eh, la estamos tratando de restablecer ahorita. Eh, si puedes mejorar ahí la condición de, de la conexión. Estamos haciendo esta dinámica del de suelo en el municipio, usos de suelo urbanizable, densidad. Eh, creo que ya tengo mejor conexión me pueden confirmar si la sí, ven Sí, adelante si me escuchan bien, sí adelante eh, está mejor ah, ahora sí perfecto, ya ya la tengo aquí muy bien y además ya estoy en un lugar donde no puedo parar. entonces les decía en este en estos instrumentos de planeación que en este caso todavía era el programa de centro de población del municipio de morelia pues tenemos esta zonificación secundaria en donde se establecen los usos de suelo la política de uso de suelo y que a lo mejor para el ciudadano ordinario pues hay que traducírselo en qué es lo que usted puede hacer y lo que no puede hacer en el territorio en su predio es decir si puede construir eh, vivienda qué tipo de vivienda si es uso mixto si es uso industrial y pues dónde están las áreas en donde no se va a permitir la urbanización la realidad es que pues lamentablemente en prácticamente los, todos los municipios del país la realidad va rebasando a los instrumentos de planeación tenemos muchos desarrollos, uno, en la irregularidad, invasiones, y dos, un verdadero conflicto, al menos en el municipio de Morelia, con la parte ejidal, que si bien la Ley General de Asentamientos Humanos establece que los usos de suelo los determina el municipio, en la práctica son los ejidos quienes van eh, haciendo, digamos, estos procedimientos de cambio de uso de una parcela a... a asentamiento humano, los van vendiendo y luego desean que el municipio les cambie el uso de suelo que era agrícola y se les dé habitacional. Entonces, esta es la realidad actual del municipio de Morelia, si me ayudan con la siguiente, donde se plantea únicamente la zonificación primaria y secundaria. En esta pues vemos que del centro de población no es todo el municipio, pues hay una gran zona toda Es, a un programa, es un programa 2010 con actualizaciones 2002. ¿Y dónde está el gran reto? En que actualmente nosotros estamos en la actualización del programa municipal de desarrollo urbano y si me ayudan con la siguiente, donde ustedes van a ver algunas estrategias de cómo vamos a adecuar los programas de uso de suelo, cómo vamos a... a a actualizar los programas de desarrollo urbano y en el Instituto Municipal de Planeación se trabajaron dos estrategias que podríamos decir que ahí se ve la nueva agenda urbana en, en el día a día. Y uno fue un esfuerzo que se llama Triatlón, que se trabajó con la UNAM y el Instituto Municipal de Planeación, donde en la siguiente diapositiva pues, se pueden ver y se hizo un levantamiento de 45 mil árboles en la zona urbana, donde se hizo su localización geográfica, fotografía del árbol, ubicación de la topografía urbana, nombre científico y común, etapa del desarrollo, estado de salud aparente, altura, grosor del tallo, densidad del follaje, afectaciones y algunos otros datos del árbol. Entonces, con esta información se mapeó... Y se empezó a construir en la siguiente diapositiva lo que se llama el Sistema Municipal de Áreas de Valor Ambiental. Bueno, ahí están los árboles geolocalizados, particularmente en la localidad de Morelia. Fue un ejercicio que se hizo con más de mil voluntarios, particularmente jóvenes estudiantes que se les capacitó. Y entonces, ahora sí en la siguiente, podemos ver el Sistema Municipal de Áreas de Valor Ambiental, el ESMABA. Este es un ejercicio que se hizo del Instituto Municipal de Planeación junto con GIZ para determinar dentro del territorio municipal qué valor ambiental le da cada parte del territorio. Entonces, en la siguiente diapositiva, nosotros podemos ver un mapa del municipio de Morelia, de todo el municipio, donde se identificó y se hizo, digamos, una valoración de qué valor ambiental le da cada parte, tanto en el municipio y lo más importante como en la zona intraurbana, todos los corredores urbanos, los ríos urbanos, los nodos de conectividad, y entonces en la siguiente podemos ver que se identificaron... Eh, pues áreas de amortiguamiento de la isla de calor, eh, capturas de agua, contemplación paisajística, hábitat para la diversidad, infiltración y prevención de inundaciones, prevención de deslizamiento, provisión de agua y alimentos, provisión de alimentos y por supuesto provisión de bienes forestales y alimentos. Entonces, una vez que se determinó dónde estaban esas áreas que daban un valor ambiental municipal, pues esa fue, digamos, la... El punto de partida para la zonificación primaria de la propuesta de programa municipal de desarrollo urbano que estamos en ese proceso de actualización. En la siguiente podemos ver una imagen de la zonificación primaria de la propuesta, donde si tuviéramos aquí posibilidad de contrastar la capa vigente con la capa propuesta, pues decirles que en resumen se propone reducir alrededor de 2.000 hectáreas de zona urbanizable. Y en aras de incrementar las áreas de valor ambiental. Sin embargo, pues ustedes sabrán, y más quienes están en el medio del desarrollo urbano, pues que esto también trastoca intereses. Y entonces la administración anterior, me ayudan con la siguiente, por favor. Aquí está la capa de zonificación secundaria. Y en la siguiente empezamos a ver cuáles son los retos y quizá. Lamentablemente hubo un proceso donde se cruzó con un proceso electoral y, pues, no se aprobó esta propuesta de programa de desarrollo urbano. Se había consultado en el 2020 y 2021, no se aprobó y ahora estamos en este proceso de ajuste donde, pues, hay que validar y completar diagnósticos, revisar el modelo de aptitud territorial, revisar esta zonificación primaria y la realidad desde lo local de implementar la agenda urbana es que pues justamente aquí vemos un ejemplo claro de cómo en aras de aumentar las áreas de valor ambiental, pues a veces se descuida este equilibrio particularmente económico y entonces lo político eh, cuesta mucho trabajo. Esta parte social de aprobación de los instrumentos de planeación se convierte en un reto. Entonces digo, vemos cómo... Los institutos municipales de planeación pues tienen que generar estas sinergias que hoy se han presentado alrededor de los paneles donde vemos el sector privado, la academia, las instituciones gubernamentales, en este caso de nuestro municipio pues los desarrolladores, los ambientalistas y encontrar un justo equilibrio entre mantener nuestras áreas de valor ambiental. Y, por supuesto, pues también encontrar dónde no violamos eh, derechos adquiridos o algún otro concepto jurídico que pues haga que sea viable la propuesta del programa municipal de desarrollo urbano. Entonces, si me ayudan con la siguiente, por favor, pues aquí estarían algunos de los retos que son involucrar a los funcionarios municipales, acompañamiento en este caso de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad o su equivalente en el Estado la gestión de actores involucrados, la participación ciudadana es indispensable y yo dejaría como último punto para que esta agenda se haga realidad la comunicación. Que estos temas de decirle por qué es importante preservar las áreas de valor ambiental, lo logremos comunicar mucho más sencillo a todas y a todos los ciudadanos, a jóvenes universitarios, a no solo a los desarrolladores sino a cualquier ciudadano que hoy sufre eh, falta de agua eh, temperaturas más altas del promedio eh, problemas de movilidad entre otras no entonces en la medida que también nosotros como institutos técnicos logremos eh, poner de una manera mucho más accesible mucho más sencilla a todas y a todos los ciudadanos el ¿Por qué y para qué sirve un programa municipal de desarrollo urbano? Pues quizá lograremos su implementación con éxito. Y no sé si tengo una diapositiva más por ahí o no, sino aquí está nuestro sistema de información geográfico y estadístico municipal, donde ustedes pueden acceder a estos estudios y si los quisieran retomar como algún ejemplo, pues estamos a sus órdenes en el plan de Morelia. Una disculpa de antemano por la conexión. Un poquito, aquí se retrasaron los minutos y nos tocó estar en tránsito. Puedo felicitarlos por el, por el evento que están teniendo y, sobre todo, pues por poner y visibilizar el desarrollo sostenible, la agenda urbana, los objetivos del desarrollo sostenible desde los municipios. Que la verdad es que si hoy por hoy esto no se hace desde los municipios, pues será muy complejo que sea una realidad. Muchas gracias, Joana Moreno Manso. Eh, y seguramente pronto también nos estaremos viendo por ahí en, en Morelia. Gracias por tu, api, por tu participación y damos curso ahora a la participación de Luis Carlos Lara Damken, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación. Estimado Luis, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Eh, eh... Muchas gracias y muchas felicidades por eh, eh, la organización de este evento. Un saludo a Carlos, a todo el equipo del IMPLAN de Chihuahua y eh, pues también a, a todos los participantes y, y al público en general que nos está viendo. Yo quiero, yo quiero a, a, eh, en este espacio, en estos minutos que tenemos hacer, eh, eh, conectar eh, este planteamiento del trabajo muy específico y muy interesante que nos platicaba Joana desde Morelia, eh, junto con lo que Pepe también nos platicaba del trabajo del ISO y el tema de la política eh, nacional de suelo. Eh, me voy a permitir hacer una reflexión gráfica. Eh, del proceso temporal de la nueva agenda urbana respecto de una, eh, de una situación eh, un poco algo más macro, ¿no? Haciendo un, un ejercicio de reflexión interesante con todos estos materiales que hemos visto eh, en, en estas exposiciones, muy nutridas, llenas de datos, eh, muy importantes para la toma de decisiones desde la perspectiva del tema de género, del tema de la cuestión de medio ambiente, del tema de la regulación de suelo y justo hasta hace unos minutos. Eh, en el tema de la cuestión de la competitividad. Y voy a hacer un planteamiento, si me lo permiten, voy a compartir eh, eh, mi pantalla. Voy a, eh, voy a, creo que si me, si me confirman que, que están viendo por ahí ya la presentación, ¿sí? Sí, adelante ya está. Ok, y la ven pantalla, pantalla va en, ven pantalla completa, ¿verdad? Sí, ya está. Ok, perfecto. Vamos a hacer un, una, un ejercicio de reflexión gráfica. Respecto a, a lo que fue eh, por allá en el 2016, la celebración de eh, la adopción de, la, de lo que conocemos actualmente como la nueva agenda urbana. Sabemos que desde el 76, ¿no? Y posteriormente eh, en el 96 en Vancouver y posteriormente en Estambul, se hacen estos planteamientos del hábitat 1 y el hábitat, eh, y el hábitat 2, para que en el 2016 en Quito, en Ecuador, se lleve a cabo. Este, eh, La celebración del Hábitat 3, en donde se hace un planteamiento por allá en octubre del 2016 en Ecuador y se adopta, ¿no? Lo que actualmente conocemos como la nueva agenda urbana. Este ejercicio gráfico que haremos de, de haremos esta, eh, esta eh, reflexión, esta, digamos, esta memoria, ¿no? Eh, eh, recordemos que uno de los compromisos que adquiere México en el, en, eh, y que además también lo vigila junto con Filipinas en el 2016... Es eh, vigilar que los eh, más de 190 países que firman y adoptan la nueva agenda urbana hagan un planteamiento muy importante eh, derivado de lo que plantea eh, la nueva agenda urbana eh, desde la perspectiva ciudad, ¿no? Hablar de ciudad compacta, de ciudad inclusiva, eh, de ciudad participativa, eh, resiliente, ¿sí? Segura y eh, en, en, eh, en el tema también de la ciudad sostenible. ¿Y qué pasó en México después de la Vita 3? Y esa es una cuestión muy interesante que deriva en todo este proceso, y quiero comentarlo muy bien eh, 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 respecto a lo que Pepe nos, nos, nos compartía eh, en, en el tema de la consolidación de los institutos municipales de planeación, que tiene eh, actualmente 30 años eh, consolidándose como un ejercicio de participación ciudadana, y es una cuestión muy interesante. Allende de, la, de, de las posibilidades técnicas o de los planteamientos técnicos que como instituciones especializadas dentro del gobierno podamos elaborar, es muy importante eh, enfatizar eso que Pepe nos comentaba, los implanes como eh, instrumentos de participación ciudadana dentro del territorio. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿sí es ¿qué pasó en México después del hábitat 3? Bueno, en el hábitat 3 eh, se plantea como uno de los compromisos. El generar este proceso que vivimos en el 2006, que es la reforma urbana, ¿sí? La reforma urbana, que es esta reforma de la que no se habló, como se habló de otras reformas en aquel momento, pero se plantea después de los acontecimientos internacionales, generar la actualización de la, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. ¿Y por qué es muy importante hablar de esto? Bueno, porque la Ley General de Asentamientos Humanos, que tenía 40 años vigente, y, y, que se, y, que se, y que se plantea en el, en el 2016 con esta actualización, pues incorpora una serie de cosas que eh, tenía 22 años sin, sin ser reformada. Es decir, la, la Ley General de Asentamientos, la última, la última adecuación o reforma que tuvo fue por ahí en el 94 y 22 años después, es decir, 22 años. Eh, no teníamos un instrumento o un documento que planteara eh, esta, este direccionamiento en tema de política pública, en tema de regulación de suelo o ordenamiento territorial. Entonces, ¿qué es importante? Lo importante es que eh, se plantea que eh, todas las entidades federativas hacen, eh, deberían de hacer un ejercicio para que más tardar en el, el, el noviembre del 2017, todos actualizaran su legislación estatal. Hay que decirlo, hay que decirlo hoy por hoy, el, eh, eh, dos terceras partes de las entidades federativas no han, comple no han complementado este asunto de, de generar la actualización de su legislación estatal y obviamente, pues bajar a nivel de, de los gobiernos eh, locales, a nivel municipales el tema de, eh, de, esta, de esta situación, en tema de reglamentos y, y de los instrumentos como nos lo mencionaba eh, Joana. Entonces, en esta cuestión es bien importante plantear un ejercicio que más allá de lo técnico plantea un tema de hábitos y es un tema muy interesante el que en nuestras ciudades y en nuestras instituciones y en foros, paneles y en la manera en que tenemos de encontrarnos y generar este proceso de retroalimentación con esta temática nos lleva a generar que la discusión y el debate sea un tema de cambios de hábitos en nuestras ciudades, en algunas ciudades más rápido, en otras con otro tipo de elementos, dado los instrumentos de, de participación ciudadana que cada eh, territorio va construyendo. Y aparecen temas muy interesantes eh, en, la nueva, en la, la nueva ley, por ahí en el 2016, en la, esta ley general de asentamientos, esta reforma urbana, que habla, voy a hablar, eh, además de la aparición de los planes, eh, el tema del espacio público, la movilidad y el tema de la resiliencia. ¿Y por qué es importante cuando se habla de espacio público? Pues ya eh, eh, se evoluciona en el tema del, del hábito de hacer ciudad o en esta responsabilidad de hacer ciudad, pues que el espacio público pasa de, de, de conceptualizar el espacio público en las ciudades como esto a empezar a hablar que el espacio público es ese lugar de encuentro de las personas, ¿sí? En donde la gente se encuentra, conversa, se conoce, eh, se genera este proceso de... Eh, de, de de encuentro ciudadano y de un concepto de seguridad ciudadana en elementos que eh, en algunos lugares todavía podemos considerar como un tema de innovación urbana, en un tema de, eh, del aprovechamiento y la ocupación del espacio público desde una perspectiva, digamos, más lúdica. ¿Sí? en donde la ciudad la tomamos como nuestra, eh, donde, donde tomamos la ciudad como ese espacio en donde eh, eh, se generan estos procesos de competitividad territorial, ya no solamente entre ciudades, sino entre regiones, y generamos este proceso de nuevos hábitos de ciudad, algunos más adelantados que otros, dependiendo de los instrumentos que vaya construyendo cada región o cada, eh, cada municipio. Y cuando habla de movilidad, que es una cuestión bien interesante, dado que eh, lo comentaremos ahorita en un par de, de láminas, pues cuando se habla de movilidad también se genera este proceso de evolución de entender pues, que la movilidad no es una cuestión pues meramente de cliché, ¿sí? En donde es una cuestión de modas, ¿no? El tener el, el uso de la bicicleta es una cuestión eh, de modas que, 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 poco, que poco puede promoverse o poco se entiende o que es para un sector muy específico y que es un asunto eh, meramente lúdico y festivo, ¿no? Se habla de movilidad en las ciudades y se empieza a hablar de movilidad y cuando digo se empieza a hablar, de, se, me refiero a que empezamos a hablar como un tema de cambio de hábito en la discusión de la movilidad. Cuando hablamos de que la movilidad es, es, es el proceso de cómo generamos este proceso de entender la ciudad y cómo usarla y usarla y entenderla de una manera diferente. Es hablar de la democratización del espacio público, del derecho a la ciudad y entender que los niños de esta imagen son igual de dignos que los niños que llevan en un vehículo automotor eh, con, otro, eh, con otro contexto de seguridad y otro contexto de percepción de la ciudad, que como fueran estos niños. Y se habla de una manera muy importante del tema del transporte público, del derecho a la ciudad. Y es una cuestión muy importante que hoy por hoy, el día 3 de junio, que es el Día Mundial de la Bicicleta, pues la ONU reconoce la bicicleta como un medio de transporte eh, amigable con el medio ambiente. Y México, hizo una, ¿qué, qué, ¿qué tendrá que ver la nueva agenda urbana? Pues bueno, que, que, que este reto que nos pusimos en el 2016 de actualizar nuestras legislaciones estatales, que ha ido caminando poco a poco, y en algunas se ha consolidado el cambio de manera institucional y legislativa. Pero no ha dejado, y aquí es una cuestión, es un, es un ejercicio de, de reflexión y de autocrítica eh, muy constructiva, quiero hacerlo de manera muy constructiva, porque los que, eh, las entidades federativas o las regiones que no han alcanzado ese proceso legislativo de actualización no han dejado de, eh, de lado el hablar de la necesidad del cambio. Es una cuestión muy positiva en este contexto que eh, inicia la, la nueva agenda urbana, bueno, desde antes, pero plantea la nueva agenda urbana estos cambios. Hoy por hoy México que ha avanzado en diversos ámbitos desde el gobierno y desde la sociedad civil para promover y fomentar el uso del tema de la bicicleta, como un tema del tema de la movilidad, hay que recordar que se establece en el 2019 la movilidad como un derecho constitucional elevado a rango constitucional, es una cuestión muy importante porque lleva al cambio de hábito en el debate no única y exclusivamente como un tema de ejercicio técnico, legislativo o de expertos, sino un tema de lo que se tiene que hablar en la ciudad, a nivel de cancha, como podríamos decir. Y de igual manera, la aprobación reciente de la Ley General de Movilidad y Seguridad. Y es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque dejaremos de ver en espacios como estos, que son eh, excelentes para la discusión y, 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 y el análisis. Pero entenderemos que después de entender que hay un derecho constitucional a la movilidad en nuestro país y que nos invita también que esta nueva ley general de movilidad y seguridad vial también está obligando a las entidades federativas a actualizar eh, sus leyes de movilidad que en algunas entidades federativas en todavía no existe y ya estamos entrando en un proceso de actualización o eh, homologación en esta situación. ¿Y a qué nos va a llevar esto? Nos va a llevar a dejar de ver estas láminas que les estoy compartiendo como parte del proceso pedagógico del cual hemos eh, eh, tenido como, como soporte o respaldo en los procesos técnicos. ¿sí? Entonces, el asunto es que eh, todo este planteamiento de, de la evolución que hemos tenido como instituciones en, en el... Eh, en esta consolidación legislativa de instrumentos o de documentos que aparecen eh, 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 o que son llevados a cabo, eh, nos ha llevado a generar procesos de cambios de hábito en la ciudad que han trascendido los procedimientos o los procesos de participación ciudadana, en donde ir paso a paso o cada quien a un ritmo diferente es válido y además es parte de todo este proceso social, ¿no? No hay que tener miedo a la perfección porque nunca podrá ser alcanzada, ¿no? Como decía el señor Salvador Dalí, es parte del proceso que eh, tendríamos para eh, generar eh, eh, esta, esta, esta reflexión que nos deja la nueva, a, la, la nueva agenda urbana desde el 2016, que ha tenido, creo, que si hay muchos pendientes, creo que. Eh, consideramos que tiene balances muy positivos en la construcción de esa participación, esos instrumentos de participación ciudadana. Yo quiero dejarlo acá, sé que estamos eh, eh, ajustados en temas de tiempo, quiero agradecerle eh, muy especialmente a, al doctor. Carlos Hernández, la invitación que tiene siempre para la MIN, para la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación y todos los compañeros y compañeras que formamos parte de, a todo el equipo del Implan Chihuahua y a todos los que eh, hacen posible en el, en el municipio de Chihuahua por este, eh, por, este, por este evento. Muchas gracias, Carlos, y muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, Luis. Pues eh, continuamos ahora con la participación del doctor Carlos Hernández Velasco, quien es el director general del Instituto Municipal de Planeación de Chihuahua. Adelante, doctor. Gracias. A ver, parece que el control para... Ya está ahí. Ah. Adelante. Sí, gracias. Ciudad debe de ser sinónimo de oportunidad, pero las oportunidades deben de ser para todas las personas y no solamente para algunas. Las ciudades que inician los grandes procesos de transformación también forman parte de primero iniciar reconociendo su problemática y de alcanzar acuerdos sociales y políticos sobre el rumbo que deben de seguir. No está cambiando. En los últimos años, el proceso de transformación urbana discutido de forma global a partir de las cumbres mundiales de Hábitat ha ampliado el conocimiento el, y advertido sobre los diversos elementos que han permitido comprender mejor, procesar y aplicar políticas públicas en beneficio de las ciudades, en donde vivimos la mayoría de los habitantes de este amado planeta. Debemos de romper varios círculos viciosos que hemos construido a lo largo de los años escalarlos a círculos virtuosos y aprovechar todos los procesos que hacemos bien. Con el tiempo, habremos mejorado nuestras ciudades, nuestras comunidades y, como se dice, nuestra casa común. Estamos inmersos en un proceso de crecimiento de la ciudad que pareciera a veces no podemos controlar o mitigar. Esto genera una ciudad dispersa, segmentada, en la que deb debemos desplazarnos en un carro para realizar prácticamente Cualquier actividad cotidiana. Desde ir a la escuela o al trabajo o ir a la tienda de la esquina, de forma casi automática utilizamos el carro la mayor parte de las veces, la mayor parte de las personas. Se ha privilegiado la motorización de las ciudades y se han vuelto dispersas e ineficientes en la ocupación de su suelo, un recurso finito. Imaginemos una cancha de básquetbol. Pensemos que ahí caben por lo menos 10 jugadores en un partido. Ahora imaginemos 31 canchas juntas de básquetbol. Sumemos su tamaño e imaginemos que esas 31 canchas de básquetbol crecen cada día durante 40 años. Cada hora, perdón, cada 24 horas, 31 canchas de básquetbol se convierten en calles, manzanas, viviendas, parques o en zonas baldías en ciudad. Ahora imaginemos un carro, solo uno, y pensemos que cada día se suman a una ciudad 35 carros diarios durante 40 años, a razón de 1.4 carros por hora. Imaginemos que un carro estacionado utiliza 15 metros cuadrados de superficie. Estos 35 carros juntos caben en poco más de una cancha de básquetbol. Ahora hablemos de las personas. En este mismo periodo de tiempo se han sumado a esa ciudad 37 personas por día, es decir, una persona y media cada hora por 40 años. Estas personas distribuidas en las 31 canchas de básquetbol representarían una densidad de vivienda de aproximadamente 23 viviendas por hectárea, las cuales caben en la mitad de las canchas de básquetbol si todos fueran viviendas unifamiliares ocuparían siete canchas de básquetbol si fueran dúplex o tres canchas de básquetbol si fueran cuádruples es decir en esas canchas o caben más viviendas y personas o sobran canchas o no están muy aprovechadas o podemos hacer muchas más cosas en esas canchas. esa radiografía es nuestra ciudad y refleja el uso ineficiente de su superficie de su suelo representado en esas canchas de básquetbol mencionadas y en donde se podrían albergar más personas, más negocios, más equipamientos, más vivienda, más ciudad, mejor ciudad. Nótese que durante los últimos 40 años, 94 de cada 100 personas en esta ciudad se han sumado con su carro bajo el brazo y solamente una persona y media no ha nacido en esta ciudad con su torta, perdón, con su carro bajo el brazo. Hay muchas formas de dimensionar el crecimiento de una ciudad, midiendo el COS, midiendo el CUS, la densidad, diversos índices por mencionar algunos, pero esta es una muy sencilla, pero muy clara. Ahora hablemos de vivienda. El acceso a la vivienda formal es un reto importante para todas las ciudades, y en especial el acceso a vivienda para las personas de menores ingresos. Aquí, aquí del 100% de las ciudades, perdón, de las viviendas formales vendidas entre 2015 y 2020, solamente 1% fue vivienda económica. Solamente pudimos generar las condiciones necesarias para que el mercado ofertara 1% de vivienda económica, sumado a que los esquemas de subsidio han desaparecido. Son muchos los retos que ciudades como Chihuahua deben de enfrentar en los próximos años, asuntos vitales como el agua, el cambio climático generado por nuestra manera de vivir, producir, movernos y consumir, el abandono de viviendas, la accesibilidad y la movilidad, la gobernanza urbana, entre muchos otros retos. Prácticamente el total de la población de este municipio vivirá en la ciudad de Chihuahua, siendo posiblemente uno de los primeros municipios completamente urbanos en México. Se debe atender lo que se denominó por años la urbanización de la pobreza y la precarización de la ciudad debe mejorarse el nivel de ingresos de la población trabajadora para que mejore su capacidad económica, su calidad de vida, su vivienda, sus condiciones de salud y su educación. Un gran reto para la ciudad es contar con los recursos necesarios para usar de manera eficiente y mantener su infraestructura, sus equipamientos y sus servicios públicos con altos estándares de calidad, cobertura, equidad y pertinencia en todas las colonias y por igual. ¿Saben? Chihuahua no es muy distinto a otras ciudades que ya han avanzado en la solución de estos problemas. Podemos convertir aquellos círculos viciosos en círculos virtuosos para que nuestra ciudad transite hacia un modelo más compacto, cercano y respetuoso del ambiente, en donde un eficiente transporte público contribuya a acercar a los que hoy están lejos y para que deje de ser considerado y estigmatizado como un transporte que solamente lo utilizan los pobres. Una ciudad en donde las personas estén más cerca de su trabajo, de su escuela, de los parques, los hospitales y que el espacio público se disfrute ampliamente. Por eso, en concordancia con la nueva agenda urbana y en sus tres principios fundamentales, se ha elaborado una propuesta de plan de ciudad aquí en Chihuahua para los próximos años que está actualmente en proceso de discusión y análisis en el seno del Consejo del Implante. Estos tres principios conocidos mundialmente son que nadie se quede atrás, que las ciudades promuevan economías sostenibles e inclusivas y que las ciudades garanticen la sostenibilidad del medio ambiente. El apego de la planeación a estos principios contribuirá a facilitar que todas las personas en la ciudad tengan acceso a esas oportunidades de forma equitativa que gocen el derecho a la ciudad, sin importar su condición social, económica, de sexo o raza. La traducción, la traducción de estos principios de la nueva agenda urbana en el plan de la ciudad en Chihuahua significan que, en primer lugar, las personas se colocan en el centro de la aplicación de todas las políticas y recursos públicos. Las personas son lo más importante y la razón de toda acción pública. También... La conjugación de estos principios generará una ciudad equitativa, incluyente, innovadora, ordenada y respetuosa del medio ambiente, que son los principios propuestos para el plan de la ciudad. Cada uno de ellos cuenta con estrategias sociales, económicas, ambientales, culturales, urbanas, de accesibilidad, movilidad, pero ninguna de ellas funcionará si no consolidamos un modelo de gobernanza urbana y regional basado en un marco adecuado de leyes, con una alta participación ciudadana y en el uso de tecnologías de la información y comunicación útiles. Así las personas ocuparán el lugar preponderante en la ciudad y junto con la promoción, la promoción de la economía urbana circular que aproveche la ciudad construida, la ciudad servida, la ciudad cercana, se generarán vivienda y suelo accesibles una mayor inversión en transporte público en un marco de gobernanza, participación e influencia desde lo local y provocará un incremento en inversiones en infraestructura, equipamientos y servicios públicos. De esta forma, construiremos una ciudad consolidada, con vida barrial y un crecimiento ordenado y eficiente. Se reducirá el uso excesivo del carro, usaremos más el transporte público, caminaremos más. Y sobre todo ejerceremos nuestro derecho a la ciudad. Chihuahua, para terminar, tiene toda la capacidad para generar un cambio a través de una gran transición acordada social y políticamente si coloca en el centro a las personas, para que todas, todas puedan gozar de una ciudad en la que de forma equitativa e incluyente aprovechen las oportunidades de aprender, vivir, invertir y trabajar plenamente convirtiéndola en una verdadera metrópolis sustentable y competitiva. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Hernández por esta explicación tan clara y bueno aprovecho la ocasión también para felicitarlos a todo el eh, plan. Eh, vimos el vehículo que están eh, transformando ya toda su flota en vehículos no contaminantes con energías sustentables y creo que son parte de los avances importantes y además el ejemplo ciudadano para ir transformando también todo el tema del parque vehicular. Bien, pues eh, el tiempo desafortunadamente se nos eh, complicó un poquito. Le pediría al doctor Wisak si nos acompaña aquí para el cierre final y este, eh, dos minutos más. Adelante. Ay, perdone, este tenemos todavía una. Pero bueno, doctor. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo de todos eh, ustedes estar aquí presente. Vamos a, a dar eh, el último panel. Eh, tengo eh, el orgullo y el honor de presentar a José Ángel Ramón González sobre la gestión de proyectos y estrategias Organización Chihuahua Futura. Este es un tema que hace un, un poco menos de un mes lo, lo vimos en la oficina de, de José Ángel y el cual me interesó mucho, sobre todo por lo que está planteando y en el desdoble de lo que quieren hacer aquí en Chihuahua, para darle este tamiz sobre crear una ciudad inteligente, sobre las verticales que están viendo y lo que van a proporcionar para transformar de por sí ya Chihuahua en una ciudad inteligente, llevarla a este valor del salto cuántico de crear y cómo generar una, una ciudad de bienestar absoluto. Adelante, mi querido. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo pertenezco a Chihuahua Futura, básicamente les voy a dar una pequeña intro rápidamente de lo que es Chihuahua Futura. Posteriormente voy a profundizar en el tema de lo que es eh, la ciudad inteligente, cómo estamos manejando. Eh, a este proyecto le llamamos Chihuahua Genial, pues vamos a explicar por qué. Vamos a, eh, les voy a explicar qué hemos hecho, qué estamos haciendo y cuáles son los siguientes pasos. Lo interesante, estar al final de la, de la sesión, es que ya escuché a varios de los compañeros que estuvieron exponiendo y hablando el término de lo que es ciudad inteligente. Entonces, digamos que nosotros estamos consolidando todos esos pequeños conceptos, y lo vamos a ver en la presentación, de cómo podemos tener un marco de referencia y poder echar a andar todo ese proyecto de lo que es una ciudad inteligente. Bueno, primero voy a empezar con la parte de la introducción, que es Chihuahua Futura. Bueno, obviamente, digamos, el mundo cambia cada vez más rápido, ¿no? Hay diferentes eh, variables que nos están llevando a, a hacer más rápido estos cambios. La, la clásica pregunta es, ¿y qué pasa en Chihuahua? En Chihuahua, como ya lo vieron anteriormente, lo habían escuchado, eh, la estructura productiva de la región no ha tenido cambios sustanciales. Obviamente, estadísticamente, hemos crecido en el PIB, pero como lo escucharon, el 80% de ese PIB generado en Chihuahua, está entre los niveles L1 y L2, ¿sí? Princip y como dice por aquí, con como consecuencia, obviamente estamos en el rango salarial más bajo. Además, tenemos un déficit acumulado entre los empleos que generamos y los egresados de nivel superior. Inclusive, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, tenemos un estudio donde el 80% de, digamos, del, del PIB de la región, se, se tiene, de la ciudad, perdón, está enfocado en la manufactura, pero nuestras universidades están más enfocadas en las partes sociales y económicas. Entonces tenemos que hacer esa alineación. Pero bueno, no quiero entrar mucho en detalle en este punto. Eh, bueno, ¿cuál es el objetivo de Chihuahua Futura? Básicamente transformar Chihuahua. ¿Cómo? A través de la cuádruple hélice. Algunos lo mencionan como una triple o cuádruple hélice. La diferencia es que la parte de sociedad civil la divides en sociedad civil o iniciativa privada. Pero estamos hablando de lo mismo. Utilizamos una metodología llamada RIS3. Eso se hizo a través de una consultoría llamada IDOM en el año 2019. Chihuahua Futura ya va en el año 3 como implementación. Y obviamente lo que buscamos es desarrollar nuestras fortalezas. Nuestra visión básicamente es convertir, convertirnos en el referente latinoamericano de generación de riqueza, calidad de vida, innovación, desarrollo tecnológico y emprendimiento. Obviamente con el fin de contribuir a la transformación productiva de Chihuahua. Y bueno. Como dicen por ahí, lo dijeron como dos o tres veces, que todo lo que solamente puede mejorar, lo que se puede medir. De lo contrario, es percepción. Entonces, también en Chihuahua Futura tenemos nuestros objetivos, que son básicamente seis. Uno es fortalecer el Estado de Derecho. Otro es incrementar la inversión en lo que es investigación, desarrollo e innovación. Otro objetivo es colocar a la ciudad de Chihuahua dentro de las cinco eh, ciudades con mayor calidad de vida en México. De hecho, en un estudio ya estamos cerca de lograrlo. Eh, otro es promover el crecimiento de alto valor agregado de las eh, vocaciones productivas. Uno de los, de los principales objetivos que mencioné es aumentar el empleo de la calidad superior a tres salarios mínimos dentro de la ciudad. Es decir, buscamos mejorar la calidad de vida, la calidad laboral, pero no en los niveles más bajos, sino en los niveles superiores al, al L3, obviamente que están muy enfocados en lo que es innovación y emprendimiento. Y por último incrementar el contenido chihuahuense en las exposiciones de alto valor. ¿Sí? Eh, bueno, rápidamente ya me está acabando el tiempo en la introducción. Eh, dentro de Chihuahua Futura tenemos seis áreas de especialización. Cuatro son eh, eh, pilares, dos son transversales. O sea, es decir, nosotros tenemos áreas de especialización en lo que es electromovilidad, industria inteligente, agroindustria y alimentación avanzada. Es decir, orientado al campo. Eh, otra que es hábitat y calidad de vida, que es precisamente de lo que voy a hablar el día de hoy, donde está el proyecto Chihuahua Genial. Y por último, tenemos dos transversales que van enfocadas a la cultura transformadora, es decir, a la parte de educación, cómo cambiar la, 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 la forma de, de educarnos. Y de hecho, en una de las ponencias hablaban precisamente de las nuevas formas de educar. Y por último, lo que es el ecosistema de emprendimiento. Bueno, aquí voy a omitir esa parte que es el detalle. Y bueno. Eh, ¿Qué pasa en Chihuahua Futura? Chihuahua Futura tenemos un ecosistema de más de 70 organizaciones, es decir, tenemos relación con lo que es la iniciativa privada, el gobierno, la sociedad civil, organismos de emprendimiento y la academia. Nosotros estamos, tenemos, eh, hicimos un clúster de rectores de las 10 principales universidades de Chihuahua y cada mes se están reuniendo para entre ellos alinearse y, por ejemplo, eh, lanzar el programa de Top 50 de Guaduani de lo que es eh, el emprendimiento a los jóvenes en la educación superior. Y bueno, esta parte es de los proyectos, son los nuestros principales proyectos, no voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero lo que sí les voy a decir es que nuestros proyectos muchas veces están relacionados con diferentes áreas de especialidad, es decir, no somos silos, muchas veces un proyecto puede tocar más de un área de especialidad en, en pro del beneficio de la ciudad. Y bueno, esa es la parte que somos Chihuahua Futura. Ahora, el siguiente paso voy a platicar lo que es Chihuahua Genial, que es el proyecto de ciudad inteligente. Eh, ese es, bueno, en inglés es Smart City. Nosotros lo pusimos, el nombre más lógico del proyecto era Chihuahua Inteligente. Pero nosotros le, le pusimos el nombre de Chihuahua Genial. ¿Por qué? Porque la palabra genial tiene varias connotaciones. Genial puede ser de inteligencia o genial, como dicen por ahí, puede ser de cool, de qué que padre, ¿no? Entonces, por eso le pusimos el proyecto de Chihuahua Genial, que es un proyecto de convertir a la ciudad de Chihuahua en un Smart City o una ciudad inteligente. Este proyecto, como les mencioné, dentro de las seis áreas de especialización de Chihuahua, está dentro de hábitat y calidad de vida. ¿Sí? ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo? Convertir a Chihuahua en una ciudad atractiva e inteligente, ofreciendo a todos los ciudadanos calidad de vida, conectividad y oportunidades de desarrollo, obviamente soportados por tecnologías digitales que generen un futuro prom promotorio y sostenible. Dentro de, de hábitat y de vida manejamos nichos de especialización, es decir, una parte está en, la, en lo que es la construcción de, eh, de calidad Chihuahua, otro es hacerla atractiva a la ciudad de Chihuahua y la última parte es lo que es convertirnos en una transformación digital. Bueno, entrando un poco más de detalle, dentro de los proyectos dentro de esta área de especialidad tenemos el proyecto de Chihuahua genial, que bueno ahora hacemos sí detalle. Lo que es el concepto de ciudad inteligente no es nuevo, viene de los años 90. En aquellos años 90 hablábamos de lo que es un Ed City, Web City, etc. ¿sí? Eh, por ahí del año 97 se empezó a tener lo que es la primera evidencia de literatura web sobre ciudades inteligentes. Para los años 2000, en el año 2005 se tiene la primera práctica o el primer intento de hacer una ciudad inteligente en la ciudad de Dongdan en Corea del Sur. Eh. En el 2009 se empiezan a incorporar en todo esto lo que es los indicadores urbanos de lo que es la, la ONU, lo que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, y ya por ahí del 2014 ya empiezan a salir los primeros estándares sobre ciudades inteligentes. Entonces, lo que quiero decir es que no estamos inventando el lindo negro. Ahora, quiero empezar con un ejercicio muy interesante. Bueno, ahorita por cuestión de tiempo no lo puedo realizar, pero si yo le preguntara a uno de ustedes qué es una ciudad inteligente, les aseguro que más de uno pensaría que son carros voladores, ¿sí? robots. No. Lo que, lo que primero que hicimos, tratamos de hacer, fue ¿qué es, qué es el concepto de ciudad inteligente. Y bueno, básicamente, como les mencionaba, no tratamos de inventar hilo negro. Eh, hay diferentes, re, diferentes referentes. Eh, nosotros estamos utilizando lo que es el BCI, el Instituto de Estándares Británicos, de, de, para lo que es una definición de lo que es un, una, una ciudad inteligente. Y bueno, también estamos viendo algunos conceptos de que es una ciudad e inclusive eh, incorporamos los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Entonces, nuestro concepto de ciudad inteligente para Chihuahua, llamado Chihuahua Genial, es que es una ciudad atractiva con una visión centrada en sus habitantes, que es lo más importante, que les cumple a los habitantes en lo que es la gestión sustentable y eficiente de los retos que van a generar una dinámica de crecimiento utilizando las herramientas como la inteligencia digital la innovación y comunicación para asegurar un futuro promotorio respetando que el entorno y los recursos naturales ¿sí? es decir no tiene nada que ver con carros voladores patinetas robots sirviendo no es una ciudad inteligente como concepto eh, dentro de los principales de los principios rectores tenemos, obviamente, queremos incrementar la calidad de vida, mejorar la sustentabilidad ambiental, hay que ver el medio ambiente, la inclusión social, que vimos hace rato una, una plática, optimizar los servicios urbanos, participación ciudadana, también tenemos que ver con lo que es la, la tecnología y la, y la innovación. Bueno, ¿esto cómo se va a hacer? No se va a hacer de manera mágica. Lo que estamos haciendo es involucrando a la triple hélice. Donde con la participación del, del, del gobierno de la ciudad y de alguna, de una, de alguna manera estamos dividiendo la estrategia, la estrategia de crecimiento eh, por parte de Chihuahua Futura y con CODER la parte de estrategia de desarrollo social. ¿sí? Estamos, como le digo, involucrando la triple hélice ¿sí? a través del liderazgo, teniendo proyectos en común a través de una, de una población organizada que esté coyugada con el gobierno. Esa es la manera que queremos implementar todo este concepto de Chihuahua Genial. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros el año pasado, cuando ya definimos, y ahorita más adelante les voy a presentar el concepto de lo que es el marco de referencia, cuando estuvimos explorando, navegando ese marco de referencia, identificamos que había unas áreas, que dentro de Chihuahua Futura tenemos proyectos, pero hay unas áreas que no habíamos atendido. Básicamente eran siete. Entonces decidimos hacer lo que es un ejercicio que fue en el mes de noviembre del año pasado, llamado... Eh, a, través, bueno, a través de una metodología llamada Diálogo Ciudadanos, con el apoyo del gobierno municipal, para convocarla a, a la Triple Hélice a que nos ayudaran a resolver esos problemas. Este ejercicio, básicamente, era tener mesas de 10 personas, donde primero llegaba un especialista, exponía el tema a tratar, daba unos datos duros para poder dimensionarlo, y posteriormente cada una de las mesas, que eran de 10 cada una, Analizaban el problema con un moderador. Y al final de la sesión, cada, cada mesa sacaba tres soluciones. Usualmente las mesas sacan más de cinco o seis soluciones. Decíamos, no, solo las tres principales y obviamente definidas por la mesa que estaba ahí. Posteriormente, juntábamos por cada mesa las tres soluciones. Y eso lo que hicimos fue al final juntarlo en un documento consolidado con cada una de, esos, de esas soluciones que nos dieron la sociedad civil, la parte del gobierno y la academia. Con esto que generamos, generamos una agenda estratégica que se le entregamos al, al gobierno municipal para poder desarrollar los próximos años lo que es una ciudad inteligente. Obviamente en esa agenda estratégica estaban identificados los problemas, necesidades y los retos de la ciudadanía. También incluimos propuestas de solución que la misma ciudadanía los identificó. Y obviamente también colocamos un plan de, alto, de comunicación de alto nivel. Ahora, para seguir sí en lo bueno después de toda esta introducción. Ese es el marco de referencia que estamos manejando como una ciudad inteligente. Es decir, tenemos lo que es sociedad inteligente, donde hablamos de educación, inclusión social, participación ciudadana. Tenemos otro, otra área que es economía inteligente, gobernanza inteligente, donde hablamos de buen gobierno, transparencia, gobierno electrónico, protección de la información. Hay otro punto que, llamamos, que hablamos de movilidad inteligente, que anteriormente también se mencionó. Otro punto llamado entorno inteligente y por último calidad de vida inteligente. Entonces, este es nuestro marco de referencia, son seis enfoques, pero si se fijan en la parte de abajo hay 18 temas, que es lo que yo les mencionaba, que cuando hicimos el barrido descubrimos que había siete temas que no habíamos identificado y fue cuando hicimos el ejercicio de diálogo ciudadanos. ¿Qué sucedió? Lo que estamos haciendo hoy en día, estamos tratando ese marco de referencia, implementarlo como un como una gestión a nivel ciudad. Es decir, anteriormente escucharon a, otros, a otras personas hablar de todas las iniciativas que están haciendo para mejorar la ciudad, que es muy importante. Pero sobre todo, en este marco de referencia hicimos un ejercicio que pueden observar, donde colocamos proyectos que son propiamente, que nosotros generamos, proyectos que salieron de los diálogos ciudadanos, y los que ven en gris oscuro es que son externos. Es decir, ahí hacemos referencia a las otras instituciones. Esto este esta este acomodo, esta alineación no es con el afa, es lo que queremos hacer es deba, eh, abrir el debate. Por ejemplo, cuando una de esas instituciones digan, "Oye, es que yo no me veo en esa en esa cada una de esas eh, áreas o puntos, es muy válido su comentario. Simplemente queremos que todos estemos alineados bajo un solo marco de referencia. Hasta ahorita hicimos un barrido y vimos que todas las iniciativas que hoy se estuvieron mencionando Pueden caber en cada una de las, de las áreas o de los temas a tratar para hacer a Chihuahua una ciudad inteligente. Ahora, eh, estamos digo, estoy aquí recorriendo rápidamente, pero al final, ¿qué es lo que sigue? Los siguientes pasos. Lo, lo que estamos eh, trabajando con el gobierno de la ciudad es colocar un plan a tres años. ¿sí? ¿Para qué? Para poder hacer esta ciudad convertirla en una ciudad inteligente. Cómo a través en el primer año estamos buscando una preparación, análisis diagnóstico, priorizar, hacer un plan de acción, ejecutar o implementar un, un piloto, buscar financiamiento. ¿Para qué? Para que en el siguiente año continuemos con otra, siguiendo implementando, demos continuidad y supervisar y dando seguimiento. Ahora, ¿qué necesitamos para que esto se dé? Necesitamos un equipo. ¿Cuál es el equipo? Damos un líder que debe ser el presidente municipal. La idea de, este, de, este, de la ciudad inteligente que sea apartidista, es decir, que cuando existan cambios de gobiernos, más allá de cambio de colores, no importa, es que, con, que continúe esto. ¿sí? Dos, necesitamos un director ejecutivo, es decir, alguien que gestione este marco de referencia y que cualquier iniciativa que se genere dentro de la ciudad esté bajo esta ala de cada uno de los temas que les acabo de mencionar. Y por último, un equipo multidisciplinario que obviamente garantiza la ejecución de los proyectos. Y bueno, hasta aquí, eh, justo a tiempo, por cierto. Y bueno, eh, por favor, cualquier duda, comentario o mayor información, tenemos nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, o a través del correo contacto arroba Nos traen una página web también, y ahí con mucho gusto podemos, si quieren participar, con gusto y nos pueden contactar. Gracias. O bien les comenté que esta participación tenía que ver con mucho auge sobre lo que explica, lo que hace una ciudad, lo que hace una ciudad inteligente. Este concepto, o cuando menos, lo que muchos que están familiarizando con él, el Smart City no tiene nada que ver, como lo mencionó este, aquí José Ángel, que no son robots, es simplificar eh, toda la vida, es hacer más con menos, es interconectar cada cosa que nos une como seres. Hacia la sociedad y crear, obviamente, un modelo eficiente y eficaz. Voy a dar paso y agradecerte, consejero, por este, este, este tema tan interesante. Y ahora voy a dar paso a Ernesto eh, Valdés, que es mi secretario ejecutivo de la coordinación eh, urbana de la Cancillería. Sobre todo, lo que hacemos mucho al final de, de los eventos es hablar sobre ejemplos específicos sobre temas que realmente trasciendan en la ciudad en este caso Chihuahua que tiene una parte importante que es el tema agropecuario, podríamos generar muchos incentivos también, eficiencias y modelos a través de la inteligencia artificial que nos va a explicar Ernesto de cómo crear obviamente nuevos ecosistemas y generar obviamente un nuevo modelo para la sociedad aquí en Chihuahua. Adelante. Muchas gracias a todos. Buenas tardes ahora y agradecerles sigan todavía aquí con nosotros. Eh, sí, como bien lo comentó ahorita el doctor Isaac, pues gracias. Como ahorita bien lo comentó el doctor Isaac, en, en una de las partes eh, importantes que hacemos nosotros eh, dentro de la Coordinación Internacional General Urbana es identificar proyectos que eh, estén apegados a la implementación de la eh, nueva agenda urbana. Eh, proyectos que eh, puedan eh, ser autosustentables y que por supuesto traigan, una, eh, eh, traigan calidad de vida hacia las personas. ¿Y qué mejor eh, que en este caso? Eh, bueno, eh, el, lo que es en sí el proyecto Interconectando Ciudades Inteligentes, eh, parte de la eh, importancia que tiene eh, lo que estamos ahorita desarrollando dentro de la Cancillería es, como lo dije, todo lo que ya había mencionado el doctor, desde luego pero eh, también eh, esta es que estemos apegados hacia eh, también eje, la ejecución de los 17 objetivos del desarrollo oh, sostenible y buscamos que haya un gobierno inteligente, un impacto ambiental inteligente, una calidad de vida inteligente y una movilidad inteligente. Pero en esta ocasión eh, me quiero eh, detener a, eh, a ciertas cosas básicas, ciertas funciones básicas que como seres humanos hacemos. Es comer, Respirar y beber agua. Sin eso no podemos vivir, ¿no? Esa es, es una realidad. Y una de las partes importantes que mencionó en su participación el alcalde fue el tema ahorita que se tiene con el agua. Y es un tema que, pues, definitivamente es muy importante en esta zona del país, en el norte del país, al ser, pues, eh, tener un ecosistema eh, desértico, ¿no? y eh, eh, por medio de ecosistemas digitales eh, lo que estamos buscando es eh, crear eh, ciertos eh, ciertas funciones eh, ciert, ciertas funciones para, para poder desarrollar en este caso alimento o poder mejorar la calidad eh, de eh, la calidad del aire entonces es importante mencionar que lo que ahorita dije problemática que como a nivel nacional es ahorita la escasez de agua eh, y a nivel internacional es eh, tener zonas de vegetación sobreexplotadas eh, dificultad al acceso alimentario que todavía se tienen muchos rincones en rincones del país eh, daños a la salud por alimentos transgénicos eh, eh, elevación en, el, en, emisiones de, eh, en emisiones de carbono falta de control en la calidad del aire y aumento en casos de enfermedades por problemas respiratorios, que desgraciadamente el COVID los ha venido a, 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 este, a aumentar todavía mucho más, ¿no? Entonces, es, es, eh, son problemáticas que se están atacando dentro de eh, lo que estamos implementando en, en el isi que es Interconectando Ciudades Inteligentes. Y datos importantes a considerar es... Eh, eh, solo el 2.5% eh, del agua que existe en toda la Tierra es agua dulce y de esa cantidad, eh, solamente el 0.5% se encuentra en depósitos subterráneos. Eh, el 80% de ese 2.5%, el 80% de esta agua dulce se usa para agricultura y ganadería. Es muchísimo lo que se, lo que se usa, eh, simplemente para una sola hortaliza de lechuga. Para una sola eh, se llegan a necesitar hasta 20, 30 litros por una sola. Imaginémonos, igualmente para lo que es la fresa y para el aguacate todavía se usan hasta 70, 60 litros. Es muchísima el agua que de cierta manera se desperdicia. A, a nivel mundial, la contaminación del aire causa la muerte de 7 millones de personas al año, ¿correcto? y de las cuales 650 mil son niños eso es una gran cantidad de, de personas que solamente por el aire que respiramos solamente por eso y nueve eh, de cada diez personas eh, respiramos aire contaminado no y por ejemplo nosotros que venimos desde la Ciudad de México pues qué les podemos decir de lo que de lo que vivimos todos los días no eh, y bueno esos es son es, es, es unos datos que quería eh, comentar y bueno, ¿cómo es que eh, podemos buscar soluciones a través de eh, inteligencia artificial o eh, eh, creando ecosistemas digitales? Nada más hago un paréntesis muy rápido de qué es un ecosistema digital. Un ecosistema digital, por ejemplo, eh, eh, es el uso de nuestro smartwatch con el, el, el teléfono inteligente y nuestra computadora. Los tres unidos eh, mediante el Internet van a crear datos y esos datos son los que vamos a usar nosotros para analizar lo que se vaya a analizar y ejecutar, crear una acción. Entonces, mediante eh, eh, un ecosistema digital eh, se ha podido crear un sistema llamado aeroponia. ¿Qué es la aeroponia? La aeroponia es un sistema de cultivo de manera vertical en el que las raíces están suspendidas en el aire. Eh, anteriormente y todavía existe, eh, esto se originó desde hace más de 20, 25 años en Europa eh, y, y empezó por la hidroponia, que la hidroponia es exactamente lo que les acabo de comentar, solo que las raíces estaban dentro de agua nutritiva, con agua con nutrientes. Ahora, en este caso, para seguir ahorrando todavía mucha más agua, las raíces de eh, lechugas, fresas, semillas están ahora suspendidas en el aire y eh, ciertos aspersores que van pasando eh, en, en, ciertos, en ciertos momentos, en ciertas etapas del día, mediante la inteligencia artificial, ya viene programado para poder rociar con ese líquido nutritivo a, las, eh, a, a estas, a estas eh, hortalizas. ¿no? ¿Y qué es lo que nos ayuda en esto? Bueno, primeramente que tenemos un ahorro de hasta el 95% de agua. Esto es impresionante la cantidad de agua que se está salvando, ¿verdad? A raíz de poder llevar un control especializado eh, del, del, eh, de, en este caso del agua que se esté usando. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro beneficio se tiene que en este, por ejemplo, en el clima que nosotros estamos ahorita, que es aquí en Chihuahua, que es un clima desértico, imaginémonos que podamos crear aquí también fresas, frutos rojos? Eh, zanahoria lechuga y que se pueda crear no no nada más una vez sino que se pueda crear en las cuatro bueno en este caso aquí no están no están las cuatro estaciones del año pero que en eh, tiempos fríos también se puedan también crear este tipo de de alimentos cómo porque al ser sistemas verticales eh, eh, como en este tipo de lugares en el que estamos ahorita que perfectamente bien este lugar se presta para poder crear estos sistemas aeropónicos están dentro eh, de un, un, un clima controlado, con una luz controlada y como repito, eh, se están alimentando de manera controlada. Entonces, eso es un gran beneficio que se puede tener en este tipo de, de lugares como el que estamos a, aquí. Y eh, por supuesto que al, al ser controlado, no necesariamente se necesita tierra, ¿verdad? Eh, eh, se puede hacer en edificios se puede hacer como dije en lugares como estos y que también esto conlleva conlleva a que eh, eh, las distancias de poder sustraer el alimento y llevarlos a centros de distribución por poner un ejemplo los supermercados hay un ahorro muy significativo también de la transportación de los costos de transporte y esto va, lo que va a crear es que eh, al ciudadano pueda tener precios mucho más accesibles al alimento eso es un tema bastante importante eh, de qué tomar, de cómo el, el, sistema, eh, el sistema funciona y crea un beneficio eh, a, la, a, la, a la sociedad. ¿no? Eh, también es importante comentar que hay casos ya eh, de donde la aeroponía está funcionando en, en México y en el mundo. Nosotros desde la Cancillería identificamos una organización, eh, eh, una OSC que está ahorita implementando eh, este sistema aeropónico, ya empezó con lechugas, ya empezó con fresas, ya ha tenido muy buenos, eh, muy buenos resultados, donde eh, lo primero era que no se les murieran, por supuesto, porque era una prueba, y ahora eh, podemos ya comentar que ya, ya están empezando a tener conversaciones eh, eh, estas personas de, de Aguascalientes para poder meterlo en, en, este, en, una, en, una, eh, eh, en una empresa que se dedica directamente a la fresa. Entonces, es un paso que se está dando muy importante, pero eh, eh, tenemos que seguir redoblando los esfuerzos, eh. tenemos que seguir haciendo todavía mucho más eh, dentro de este tipo de sistemas y el uso de la inteligencia artificial, porque, por ejemplo, en Estados Unidos ya, pues, ya se tiene eh, un ejemplo, de que ellos ya están creando eh, su propia autosustentabilidad ¿En, en qué sentido en que ellos ya tienen sistemas aeropónicos eh, dentro de Walt de Walt Disney eh, eh, tienen un sistema de un jardín aeropónico donde todas sus, sus eh, so, todas sus verduras y sus frutas están están ellos mismos creándolo por medio de sistemas aeropónicos y están dando nueve toneladas eh, eh, de, de alimento que se consume eh, ahí dentro de sus instalaciones, entonces imaginémonos lo que ellos económicamente de cierta manera están ganando, pero también todo lo que están llegando a ahorrar, entonces es, ese es un gran ejemplo. En Singapur, que es uno de los, eh, de las ciudades y países eh, pues de los más importantes en cuanto al uso del sistema eh, del, de la inteligencia artificial, eh, también se están ya creando, eh, eh, se han construido cultivos de lechuga en techos de edificios. O sea, eh, en algún momento, hasta se lo comenté a, al doctor en alguna ocasión, ¿qué pasaría si ahora, después de la pandemia, eh, tantos edificios que se quedaron, por ejemplo, es una experiencia que pasa mucho en la Ciudad de México, o que pasó, es que muchos edificios dentro de la Ciudad de México se quedaron nuevos, 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 y entró la pandemia y desde luego pues la gente tuvo que ir, retirarse a sus casas. Y ahora muchos de esos edificios ahorita están en renta o en venta. ¿Qué se podría hacer con esos edificios en uso hoy metiéndolo en sistemas verticales aeropónicos? Sería algo, algo, algo muy muy interesante. Y de igual manera en, en Perú están desarrollando algo exactamente igual con semillas, que pues también es, es, es también digno de, 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 de resaltar. Esto en cuanto a los sistemas, al sistema de, de aeroponía, eso fue eh, una, una breve descripción de todo lo que esto contiene. Y pasando a la parte de la sensorización de la calidad del aire, es un tema que también muchas de las ciudades están teniendo eh, problemas, por ejemplo, eh, sobre todo en zonas industriales, ¿verdad? Que, eh, por supuesto, el gran beneficio de esto es atraer inversión, eh, eh, crear empleos, pero donde hemos dejado la parte del medio ambiente, y eso es muy importante eh, de tomarlo. ¿Cómo podemos dar un ejemplo rápido de, de, de cómo funciona, o de más bien qué beneficio nos puede estar dando la sensorización de la calidad del aire? Pongamos un ejemplo rápido, eh, bajamos una aplicación en nuestro, en nuestro teléfono, en nuestro, en nuestro smartwatch, donde nos esté dando eh, eh, el, a tiempo eh, este, este eh, los niveles de la calidad del aire y que en un momento dado queramos salir a pasear con el perro, queramos ir a correr y que en ese momento nos indique nuestro teléfono inteligente o que nos dé nuestro smartwatch una alerta diciendo que en este preciso momento no es, no es el mejor momento de... de de salir a la calle porque se están detectando altos niveles de eh, 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 partículas contaminantes eso es un ejemplo muy rápido cómo funciona bueno ahí como lo pueden ver ahí en, el, en, el, en la fotografía esos son los sensores de la calidad del aire son diminutos son muy pequeños y que se van se van metiendo en un polígono eh, eh, funcional en toda la ciudad y van en un radio, van detectando las partículas, eh, estas partículas contaminantes, hollín, humo, polvo, etcétera, todo tipo eh, de partícula contaminante, y van, y van en este caso midiendo los niveles, eh, eh, van midiendo los niveles contaminantes, y eso va arrojando datos, esos datos se van a una nube y se van a un centro de control, eh, eh, a un centro de control, pongamos un ejemplo que aquí en el municipio tengan un centro donde estén identificando que ciertas zonas de la ciudad, ahorita hay un alto nivel de partículas contaminantes y que se le pueda eh, notificar a la ciudadanía. Pero algo mucho mejor, que esto pueda crear políticas públicas ambientales en las que estas empresas, porque normalmente, como les decía, eh, eh, viene de, de zonas industriales, que estas empresas puedan ser de un momento dado eh, sancionadas. Y, eh, y, que, y que puedan regular todo su sistema de creación de productos o su sistema industrial para que puedan eh, mejorar eh, la, la parte de eh, eh, la proliferación de eh, partículas contaminantes. Entonces, es un tema eh, bastante importante que, que comentar. Quisiera ahondar un poco más todavía, pero bueno, ya, ya el tiempo nos está apremiando. Y otro, otro ejemplo muy claro que estamos haciendo en la Cancillería, que ya había tocado el doctor, eh, es el, la, eh, la consulta nacional urbana que está hecha a base de inteligencia artificial. Y lo que estamos buscando es que todos los mexicanos, todas las mexicanas y mexicanos podamos ser partícipes de, de esta consulta y que eh, 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 con base a los seis ejes que estamos rigiendo dentro de la Cancillería, que es salud, economía, calidad de vida, seguridad, eh, educación, eh, movilidad, eh, podamos contestar esta, esta consulta para saber todavía mucho mejor cuáles son las áreas de oportunidad que nuestra ciudad eh, necesita y cuáles son las ventajas que tiene y poder potencializar esas virtudes que nuestras ciudades eh, eh, contienen. Entonces... Estos son unos ejemplos muy claros de, de, de inteligencia artificial que estamos ahorita desarrollando dentro de la, de, de, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que vamos eh, eh, también y de igual manera a mostrarlos allá en el Foro Urbano Mundial en, en, en Polonia. Entonces eso es eh, de nuestra parte. Ah, bueno y ya nada más ahora sí para cerrar eh, estos este tipo de proyectos es, está, están dentro de estos objetivos que es el 2, el 3, el 11, el 12 y el 13, hambre cero, salud y bienestar, ciudades y comunidades sostenibles, eh, producción y consumo responsable y sobre todo acción por el clima, que creo que es algo que nuestro país ha descuidado eh, y necesitamos redoblar esfuerzos para ello. Entonces, ese sería el tema, eh, agradecer eh, el espacio y pues muchas gracias. Muchas gracias, eh, Ernesto, por, por esta explicación, también a José Ángel. Y en tres minutos voy a explicarles rápidamente qué es lo que sigue para la vida, qué es lo que va a pasar en el planeta. Yéndonos al horizonte más largo, eh, a muchos a lo mejor no les va a interesar, a otros les va a impactar en inmediatez. En los próximos diez años será la unificación de la raza humana. Tómelo en consideración, en diez años estamos hablando en el año 2030, 2033, vendrá la unificación de la raza. Es decir... Todos tendremos un lenguaje universal y vamos a estar interconectados de diferentes formas, desde la academia, desde la salud, desde la movilidad. Va a venir la unificación de la raza. ¿Qué viene en los próximos dos años? Va a venir donde el agua empieza a cotizar en la bolsa. Y eso va a ser un instrumento activo que le van a dar un valor, como hoy en día lo tiene eh, la criptomoneda, como lo tienen las fintech, como están categorizando la medida y la materia de las voluntades de cómo se comercializa la vida hoy en día. Tomen en consideración, en los próximos dos años el agua tendrá un valor económico que va a cotizar en las bolsas más grandes del planeta y que los que tengan acceso o los que, que puedan crear, obviamente, líquido vital, pues serán más prósperos que, que otras naciones. Los que no la tengan, pues tendrán que comprarla a un valor mucho más caro y seguirá siendo con este proceso como con la suficiencia alimentaria. Tomen en consideración que una nación que pueda producir su alimentación es una nación que puede generar prosperidad la que no tendrá que buscar a comprar y lo que exista y lo que le den a valores muy altos. Y eso quiere decir que son naciones que no están prosperando, no están entendiendo el proceso de la evolución. En los próximos tres años vendrán la cibersegur ciberseguridad, que seguramente aquí en Chihuahua ya lo saben, con los drones que van a estar eh, con inteligencia artificial para hacer una seguridad mucho más razonada, más interconectada. Pero no obstante de ello, los drones también van a ser la voluntad de crear parte de la salud. Vamos a tener identificación facial de cómo nuestras condiciones para el acceso hacia un tema de salud nos puedan medicar a través de la inteligencia artificial. Otro proceso importante que va a haber en los próximos tres años será la sustitución por medio de la inteligencia artificial de muchos empleos como hoy los conocemos, desde la parte económica, desde la parte académica, desde la parte de movilidad, y que debemos de tomar en consideración, prepararnos para ese horizonte, que es lo que viene para la humanidad. Debemos entender que parte de lo que fue en el Renacimiento, muchos de esos personajes sabían de arte, de medicina, de historia, de filosofía, eran de lenguajes universales. A través del tiempo nos fuimos acotando y reduciendo nuestro conocimiento para volvernos solamente especialistas en una cosa. Cuando el campo cognitivo es general, nuestro cerebro puede hacer múltiples acciones, puede aprender idiomas, puede aprender diferentes cosas: matemática, música, arte, arquitectura. Esas son las siguientes etapas que van a venir en los próximos cinco años, la sustitución de esta mano de obra por inteligencia artificial en la parte de la economía, en la parte de la movilidad, en la parte de la salud, y que va a venir a desdoblar personajes más inscritos hacia la historia, hacia la geografía, hacia la filosofía, hacia la música. Todos los que puedan emprender desde hoy y aquí en adelante alguna de estas artes. Podrá categorizarse en el nivel de la conciencia que se va a generar colectiva, porque eso es lo que va a demandar las generaciones actuales. Tomen en consideración que toda generación que tiene una vertiente de caos podrá generar, obviamente, una resiliencia, y qué es lo que acaba de ocurrir con la, con la parte del, del, del COVID. Venimos de una, est estamos creando una sociedad de cristal en lugar de crear una sociedad resiliente. Este momento de salud va a obviamente, simplificar el modelo y acotar el horizonte para que las siguientes generaciones sean más conscientes de lo que sigue. Catástrofes obviamente ambientales, van a venir terremotos muy grandes, van a venir temas de maremotos, van a venir condiciones que no existían en ciudades, como en el caso de la Ciudad de México, muy probable es que van a llegar eh, situaciones de que caiga nieve o va a llegar en situaciones donde hay desierto, va a caer mucha agua. Entonces, todos esos procesos los tenemos que entender. Para los próximos seis años vamos a encontrar que la parte del conocimiento como lo conocemos hoy en día va a cambiar y nos vamos a volver universales. Para el año siete, todo lo que vemos en la transacción de nuestros procesos serán digitales, la transformación digital, el Internet de las Cosas, la parte que va a convivir con nosotros. Como les digo, para el año diez va a venir la unificación de la raza humana. En los siguientes años, en la proyectiva de los 20 y los siguientes 50 años, las naciones... Ya lo había dicho un, un, un rey en los setentas, que es el rey de Bután, decía que él calificaba, en lugar del Producto Interno Bruto, él calificaba la felicidad interna bruta. Y lo cualificaba en diferentes posiciones en nueve ejes muy importantes. Eso no estaba tan equivocado este rey, sino todo lo contrario. Va a venir a sustituir todo lo que es económico por todo lo que tenga que ver con sensaciones, con lo que tenga que ver con felicidad. Hoy le preguntan a un millennial. ¿Qué es lo que prefieres? Prefiero viajar y conocer. Entonces, esa parte multicultural con la que vamos a convivir será el código genético que se va a adherir a la sociedad y va a transferir conocimiento. Y con ello se va a generar esta parte de la felicidad interna. Muchos le dicen interna bruta, yo lo menciono como parte de la felicidad interna que va a tener una capacidad de medición. Entonces, pongan mucha atención a lo que les acabo de decir. Es un público pequeño, normalmente... Esto lo digo en, en intermedio del, de, del foro para que cuando haya más eh, asistencia o más aforo, se puedan llevar este mensaje. Pero creo importantísimo que lo que acaban de explicar sobre el desenvolvimiento del Smart City es crear ciudades, ciudadanos inteligentes. Entonces, con esto cierro ya para concluir los trabajos y muchas gracias por, por su tiempo. ¿eh? Pues muchas gracias de nuevo a todos pues quedan invitados para los eventos que aquí se mencionaron. Gracias a todos, gracias al IMEPLAN y gracias a, al alcalde también de la ciudad.